Saludos viajeros, bienvenidos. Bueno, un nuevo vídeo, un nuevo directo realmente, <laughs> porque vamos a ver el análisis de las cartas. Eh, estamos aquí como siempre, ya tradición, con Sai con Nipper. ¿Qué tal estáis? Hola, hola, muy buenas. Y toda la gente del chat ¿eh? pues... ahí. ¿Cuánto ¿Cuántas? la ¿Qué número? Uf, 27 ah, creo que es. Pues no sé, pues, posiblemente hay un montón ya. ¿Siete? ¿Desde cuándo estamos haciendo esto? Eh, eh, esto extraño eh, por lo menos llamarse un análisis fácilmente Sí, fácil no, fácilmente no, no, por decir no cuatro por no decir mm. <laughs> cuatro pues yo creo que por lo menos nos extraños así que llevamos con los análisis fácil fácilmente pues gente vamos a empezar con la expansión la, la del colegio este la del cole. La del colegio. Vuelta, cole, vuelta vuelta cole. colegio. vuelta al cole. Vuelta al cole. Vuelta al cole. Jori Nipper, vamos. El vuelta al cole. Ponele hasta el título. Vuelta al cole. La vuelta al cole. Pero el colegio de magia, ¿vale? Pues para que está de moda esto sí. el Harry Potter de nuevo. Así que vamos a aprovechar. Sí. No, el Shadowers Legacy, ¿no? Legacy. Eh, no, que no cancelan. No cancelan. Esto no lo ha he hecho bueno, la de Harry Potter, ah, ¿eh? No, así que no lo, podemos. Lo, los dos tienen un creador de mierda. <laughs> más o menos, sí, ¿eh? ¿no? Pero la sonrisa de KMR es única. Sí, bueno, tiene muchas cosas únicas. Bueno, pues vamos a ver las cartitas que, bueno, tan interesantes. Empezamos por las neutrales. Son poquitas esta, esta vez, ¿eh? Sí, para mí faltaba gente ahí, bueno. Yo creo que vamos a tener una, una mini con, con más neutrales, lo típico, ¿no? Puede ser. Lo típico que tiran una a una a una, ¿no? Sí. Pues empezamos con la carta de. Yo voy en cualquier mazo y hago cosas en cualquier mazo y me... la que se adapta, no sé yo si bien o mal, pero tenemos a Lucio, el tutor mítico. Un tío que pasa por todas las clases, básicamente, y si no por, por muchas. 3-3, eh, legendaria, tipo escuela, golpe letal, preludio. Si la clase de utilidad es forestal lo rúnico, restaura un PP. Si es nigromante o dimensional, invoca dos fantasmas. Si es imperial o dracónico, destruye un combatiente enemigo. Si es vampírico o clerical, restaura tres defensa a tu líder. Y con la evolución, pues se adapta a la clase del rival, ¿vale? Este tipo es muy especial. Él. Evolución: si la clase del líder enemigo es forestal o rúnico, restaura dos PPs. Si es nigromante o dimensional, invoca dos artefactos inmemoriales. Si es imperial o dracónico, destruye un, combatiente, un amuleto enemigo. Y si es vampírico, critical, inflige 4 de daño al líder enemigo, ¿vale? Así que una carta que puede hacer un montón de cosas y, se, y puede funcionar contra muchas cosas. Es muy versátil, pero habrá que ver si es realmente útil o los efectos que nos da, pues lo mismo bueno, con el meta que se a crear, pues no sirve, ¿no? Una carta que me crea dudas. ¿Qué te parece ni esta carta? Eh, bueno, Señor los fantasmas, yo creo. A ver, no, si duda. el problema que veo que tiene es que eh, depende no solo a la hora de montarla en tu mazo, de que en la clase en la que lo lleves, que eso dices, vale, me acostumbro y ya está. Que es como si tuviera un texto exclusivo para el mazo en el que la montas, el uh -huh. resto te lo fumas. El problema es la evolución. Eh, estás jugando la carta, agacha, a ver qué es tu rival. Entonces. Pues, Puede que alguna de estas cosas no te interese en el momento apropiado o en la curva que tienes del mazo. Todas son cosas buenas porque son cosas que surgen en una carta que está evolucionando y tiene golpe letal, así que la va a sacar partido inmediato, va a chocar y va a matar algo. Pero el hecho es de. A lo mejor no es lo que buscas en ese punto. Yo diría que lo mejor que tiene es el tema este de, de hacer daño directamente a la cara, porque es un impacto directo sobre la mesa y sobre la partida. Pero claro tienes que enfrentarte a clerical o vampírico para ello uh -huh. pero aún así todo lo que tiene es, es decente y para ser una carta neutral el coste es bastante reducido para lo que tiene de base uh -huh. ¿a ti qué te parece ahí esto? esta, esta carta con tantas cosas curiosa pasa que los efectos son un poco sobre todo el preludio que es lo que más va a usar no y por uh -huh. la razón que te, probablemente te metas en el deck que hay unos efectos que uh -huh. porque quiero jugarme un 2pp 3 por en runes la verdad que no. En Shadow y en Portal está bueno. Los dos fantasmas. Sí, ahí sí está bueno. ¿no? eso sí está bueno. Sí. Sobre todo sinergia directa con. Con, ¿cómo se llama? Con Shadow Fantasma. Con Shadow Fantasma es un, muy juego, bueno. Mm -hmm. En el y Dragon, y Dragón romper un bicho. Pero bueno. Por lo menos juego un 3-3 que mata un bicho en curva está bueno, ¿no? Es un intento de. de Urano, ¿no? Creo sí, algo que, así. casi es el hacer. típico Urano turno 3 mm -hmm. Hace lo mismo. Sí. Y en Lodi, en Heaven cura 3. Bueno, Heaven aprovecha que te cures, pero. te lo querés por 3, Pepe. Entonces. No sé. Después con Evo sirve para echar. En vampírico puede estar bien en Venganza, techar. supongo. La pero no sé. te echar contra romper amuleto contra Ward y Dragón, solamente. Porque eh, sí. contra lo demás. Sí, esto para lo que querés que cueste uno. <laughs> Aunque bueno, supongo que situacionalmente sirve, ¿no? Lo bueno es que el Evo es el más situacional, ¿no? Te da un poco igual. Porque es como que si funciona lo hago, si no, no. ¿Sabes? Como que. Mm. Sí, no importa mucho. Sí, sí te sirve. y no lo evolucionas. <laughs> sí, no. sí, sí, sí. Igual, igual se lo juegas al tarda igual que lo evoluciona. Sí. Lo, es ¿Lo, sí. lo tenés que creer por su preludio o para hacerle counter específicamente una clase que su efecto te sirva como romper amuletos realmente sí imaginamos que luego hay una clase que pone un amuleto muy bueno de imperial imagínate que eso se, sí. se meta pues entonces esta carta tendría por ejemplo sentido. contra shadow y portal es generalmente útil porque te, busca, te invoca te los dos sin memoriales eso sí esos sea, son buenos hace algo siempre mm. Pero si el leeward y el dragón no llevan amuleto claro no sirve no sirve no sirve, no sirve. Y cuatro de daño a lo mejor esos cuatro de daño te sirven si no... mm. y de restaurar pp de no sirve en ningún bien. caso <laughs> restaurar dos pp un poco aquí, en general Sí. Bueno, pues ver, forestal, eh, forestal tiene alguna utilidad. Eso restaura pvc pe por alguna de las cartas que vamos a ver. Que se a puede ver jugar el, mucho el mirror así. de forest lo juegas por cero, ¿sabes? Sí, es una carta por cero. <laughs> por eso. Que golpea sí supongo. A ver, hay, hay un rune que sí puede quererlo que es eh, cobayas Caballa quizás si lo quiere. Sí, caballa no le pesa, ¿no? Caballa pinta bien. Mm. No está, no va a estar guinelilla entonces espacio ahí. Sí, ¿sabes? Sí, como yo de seguramente. Y siempre está el tema de jugarlo por el hecho de entenderlo en el mazo por darse lo de comer. Al final mm. acabo un misión combatiente A ver, en cobayas que recupere PP, este viene bien para sacar cobayas en el turno que lo juegue y todo eso. Eso no está mal. También. Mm. ¿Eh? ¿Eh? O sea, hay mucho mirror de cobayas también. Te puede salir por Evo 0. ¿no? Sí, sí, sí. sí Curioso. Bueno, carta. O sea, seguramente veo el juego. Pero yo no creo que un poquito, ¿no? Por lo menos. No hay ¿sabes? No hay aquí Elis. Vamos ver en 35 de ¿Qué va? No, no hay. Ginellis. No sé. Pues le da mil, mil patadas. Aunque me acuerdo que cuando leímos Guinness. <laughs> Pasa fui. que todo el mundo se centraba en no iba a invocar si nunca. Sí, sí, sí. Bueno, la de curarse ahí te la sabes. No. <laughs> Exactamente. Bueno, carta interesante. Y esta carta también es curiosa. Tenemos a Enriet, a Arpegio, Gente, y antes. Por 2 1 3 Tipo escuela. Vaya a haber muchos tipos de escuela, ¿vale? Que es el tipo de la expansión. Si traes más carta, escuela en tu mano, sin incluir esta carta, infliges cuatro de un combate enemigo. Y si la evolucionamos, si hay trado más cartas escuela en, en tu mano y tienes más puntos de evolución restante que el oponente, aumenta tu capacidad máxima de papel. Igual que Metatron, ¿vale? Básicamente el efecto de evolución. Pero si estamos jugando con un mazo que lleva muchas cartas de escuela, tenemos un efecto de matar algo, ¿vale? Que cosa que Metatron no hace. Pero claro, Metatron tiene guardias diferentes. ¿Qué te parece esto, Nipper? Está. A ver, esto viene bien en caso de que tengas un mazo temático de escuela para, para cortar el early de algunos. Ya que mm -hmm. son cuatro de daño que te sacas de la manga, muy sencillo. Y es la mayor fuente de daño que estamos viendo en early eh, por dos PPs. Eh, sí. Con una condición que tú puedes haber programado directamente para ello. Ya solo por esa función, yo me parece que es bastante útil en sí misma. O sea, coste dos. Un rayo de 4 y es un 1-3 que puedes hacer cosas con ella al evolucionarla y, y hacer cositas interesantes. Mm, a mí me parece que eso es excelente y, si, y ten en cuenta que va a ser dedicado a un mazo de escuela, que fuera de escuela no funciona. Este. Entonces, mm -hmm. si o si, si vas a tener esa mecánica, o vas a ir a buscarla. Incluso puedes, viendo cuál es tu rival, e intentar eh, que el draft inicial sea alrededor de ella. Entonces, mm -hmm. eh, acabas consiguiendo tú el control de la mesa. Al menos eh, también el tema ese de que aumentas los PPs máximos. Eh, estamos hablando de que es exactamente la misma mecánica que la otra, solo que sin guarda y sin curaciones. Y también el daño a la cara es para quitar escudos. Uh -huh. Pero este es impacto sobre la mesa. Y la expansión parece que va más dedicada a la mesa que a la cara. Vale. ¿A ti qué te parece, Sai? Esta Metatron 2 con capacidad de limpieza. A ver, esto hace acordar a la Ángel Máquina, ¿se acuerdan? La, sí. el máquina sí, natural sí, sí. tener básicamente la misma condición de mano, ¿no? Exacto. Tienes tres de un tipo, hace pensando más en el efecto de dos de daño, ¿no? Porque esa era dos de daño mm. te curaba dos, o las dos, si tenía las dos condiciones. Esta hace cuatro, cuatro es un montón realmente en early game. Es un montón. Y lo bueno es que es un montón en early game, y después es útil en mid game, porque era antes la que otra que pegaba dos. En mid game pegar dos, sí, en sea, en mía, es, Pero era poco. para rematar. Este puede matar un bicho directamente, ¿sabes? Mm. Sí, completamente. Y, es una Metatron extra. O sea, vas a hacer 1 no 4, lo típico. En tu turno de Metatron vas a hacer esta, va a pegar 4, porque si tenés la segunda condición vas a tener la primera. Va a pegar 4-1, vas a hacer Ebu, vas a ganar el PP va a matar otro bicho. Es estupidísimo. El tema uh -huh. es, solo sirven los deck de escuela, ¿no? Exactamente. Y eh, si los deck de escuela solo son buenos, va a ser todavía mejor esta carta. Pero si no, no sirve. Si no, no sirve. Eso, sí. eso, eso Pero, muy sí, esto, este es muy importante. Es obligatorio. Esto va obligatorio en todo de que yo escuela, ¿no? Una pequeña ventaja que sí que le veo con respecto a Metatron es de que ella no tiene que sobrevivir. Es el, el efecto de evolucionar es cuando consigues el aumento. A ver, es un 3-5 igual, ¿no? Probablemente sobreviva, pero es verdad. Hay es verdad que Metatron tenía que morir. Eso es verdad, eso o puede sea, ser muy relevante, O, o ¿eh? tenías sí. que dejar un bicho, ¿no? Es que sí, si sí. te ponen bichos como el peletal o alguna mierda de esas, eh, con esta no te duele evolucionarla ahí. Es verdad. También, eso... también estamos pensando otra cosa. No estamos, estamos pensando en reemplazar Metatron. Se puede llevar las dos. Claro, claro, se Ay, puede hombre. llevar las dos perfectamente. Sí, sí, si realmente tu deck de escuela, tu deck de escuela vive de Metatron. Y lleva las dos. Claro. ¿no? Seis. Algunas robarás. Si no, las bajo este. Uh -huh. De hecho, esta es buscable. Como es escuela, hay carta de búsqueda sí, sí, sí. Es inter... Eso sí, es, es interesante. Maíz. Eso es interesante. Vale, pues vamos a ver la siguiente. El, bueno, pues la escuela. El campus majestático pues aquí tenemos la, la propia escuela, igual que la expansión anterior con la cárcel, pues aquí no, no trae la escuela. Materialización. Invoca esta carta al final de tu turno si tienes uno o más PP restantes y más puntos de evolución restantes que el oponente. Puedes salir del mazo. Si tenemos cuanto un PP y tenemos más puntos de voz, pues puede salir del mazo directamente. Y ahora, si un combatiente de escuela aliado entra en juego durante tu turno, dicho combatiente obtiene más uno más uno, restaura uno de defensa a tu líder y exilia esta carta. Activa curación, un bufo. Y si la jugamos desde la mano, nos roba eh, una carta escuela, excepto ella misma, ¿vale? Este, no se, este amuleto no se roba a sí mismo, como, como sí que pasó la, la expansión anterior. Así que es muy parecido en cierto sentido, porque es por dos robamos una carta, pero luego cambia. Eh, estamos ganando un poquito de bufo y un poquito de curación, que puede venir muy bien a nuestra mesa. Buena sinergia quizá con Clerical. ¿A ti qué te parece Niper esto? el campus a ver, a ver, me parece que es eh, pensándolo así en términos generales eh, Asphalt es la carta más frecuente, que, más reciente que tenemos de este tipo de mecánicas uh -huh. de, es un amuleto de coste 2 que te busca cartas tematizadas de la expansión eh, yo creo que esta tiene un poquito más de utilidad en early que Asphalt Asphalt obviamente está pensada muy bien para poder ser jugada, robar el doble, dos cartas que es el doble que esta y, y cosas por el estilo. Y también darte últimas voluntades, que al fin y al cabo es para lo que se usa la mayor parte de las veces. Pero eh, esta, el hecho de que pueda entrar gratis del mazo, es un robot gratis que estás consiguiendo. Si la juegas, estás tutoreándote una cosa y no te duele demasiado porque vas a tener un bufo con el siguiente bicho que metas. Y además es una curación. Eh, las curaciones, eh, sabemos que es una de las mecánicas más rotas de, del juego. El tema de poder curarte mm. el daño que te han hecho y han gastado recursos para hacértelo Así que esto, por ejemplo, para ciertos guardianes o ciertos bichos que vamos a ver más adelante, tener ese más uno, más uno, gracias a esta carta, puede hacerles de molesto a estúpidamente molesto. Y también el tema de que es un bicho, es un bicho que va a ganar un buff al entrar en la mesa. Eh, eh, estamos hablando aquí de que es eh, si un combatiente escuela aliado. Menos mal que lo han centrado en eso. Porque si no, imagínate que esto se pudiera dar a ciertas cartas de rúnico. Mm -hmm. Pero está la opción esa de que ciertas cartas nuevas de escuela puedan tener ese buffo más uno a uno y poder tener un impacto mayor del que tienes esperado, solo porque existe esta carta. Así que es, es bastante curioso y bastante bueno. ¿A ti qué te parece, ahí en el la monito? Las condiciones para que salga en el deck tenés que hacer un, un backflip un poco más, porque mm. tiene que tener más PP y más. Más, más, eh, EVOS pepe, y un PP, sí. más Evos y un PP Más Evos y un PP, PP Si sí. fuera sí, un PP estaría bueno Porque es, te, te dejas un PP flotando y roba una no Que es lo que va a pasar cuando vaya a segundo mm. Se roba una, se roba a sí misma no Sí, exactamente sí, sí. Sí. Pero por fuera de eso eh, Cumple, ¿no? El típico amuleto roba Carta de tipo Y el efecto más uno, más uno y curar uno Un eh, poco inútil, ¿no? En Buff Dragon se puede usar Porque es uno más de vida, ¿no? Para sus efectos y en el ANA, porque te cura uno. Pero y en, si en el, baja, el ANA, supongo. Que bajes, al primer bicho que bajes solo, porque. Sí, sí, sí. A la que bajes uno, lo normal es en el ANA y bajas varios, te empiezas a curar. Pero mm -hmm. acá no tienes mucha opción. Pero tá, supongo que está bien. Uh, bueno, sí, sí por, lo menos, por lo menos busca también. Va a ser lo mismo que Asphalt, ¿sabes? Sí, exactamente. Sí. Va a cumplir la misma función el vale. mazo es lo que me Profundidad a ti, más y tal. Más sí. esta carta. Incluso, no, incluso lo de materialización puede estar bien en alguna partida. Robarlo, robarlo también está bien. Sí, sí, cuando vas a segundo va a estar bueno. Porque solamente dejarte un PP si vas sí. Y de, te, te la sacas del deck sin más. Y ya si has jugado el turno con Enriete, pues imagínate Enriete y después que te caiga la muleta del mazo es la leche. Vale, pues vamos a la siguiente. Esta carta curiosa. Esta ilustración curiosa, <laughs> Guerrero y es que <laughs> juveniles, pero esto cae. Está rara, está rara. Pero esto tío. Que tiene un amigo esqueleto que va con ellos al, al colegio. Sí, <laughs> básicamente. Pero lo tío, invoca, invoca a tu amigo esqueleto. ¿Quién no ha tenido un, un, un amigo esqueleto cuando iba al, al instituto? Pasa, o sea, no, no, no pasa. <laughs> y si él la evoluciona, evoluciona el esqueleto. Así que, una carta que hace doble evolución. Eh, un coste de la Que es buena para vínculos supongo, porque saca un 2, 2 y 1 1 1 Carta neutral. ¿Qué te parece, mi Esto. El esqueletillo. A ver, es una carta que es bastante interesante por el hecho de que es muy barata y te estás poniendo dos bichos en la mesa. Que al final en estadísticas aporta lo que has gastado. Y son mm. más sombras. Si lo evolucionas, es dos evoluciones por una. Así que esto, Alicia se ve beneficiada de ello. O sea. Tienen muchas utilidades en general. Eh, sobre todo el tema de que vamos a ver que hay cartas que tienen un vínculo muy alto, vínculos 15 y por el estilo. Así que este tipo de cartas seguramente vean algún tipo de juego alrededor de ellos, alrededor de Alicia y alrededor de vínculos altos. Curioso. ¿Qué te parece? ¿Y a ti qué te parece ahí esto? Claro, cuanto menos, ¿no? <laughs> muy bien. Pero... Sí, 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 creepy. Doble Evo, yo que sé. Es doble Evo poner una carta, tampoco es ten Tenemos a Alice en Meta, eso qué sé. Sí. Puede ayudar a... Pero, Pero es un poco un poco rara, ¿sabes? La típica carta que te da evoluciones neutral, que al final no terminas usando, ¿sabes? Como pasaba sí. con, con varias que ya han habido, ¿no? La sí, típica que, a, a paso, que si si evolucionas a otro, se evoluciona. O se ha jugado una, creo que era la que se hacía 5-5 y más o menos. pliega un poco. Pero no sé, hay que ver. Sí, no. No, algún deck quizá lo usa. Siempre está el tema de Highlander. Puede jugar estas cartas, cobaya puede jugar estas cartas. sí sí si sí la exactamente. Necesita, eh, en mi opinión, no creo. No, en, Imperial, en Imperial a lo mejor me de juego esta carta. A ver, son dos bichos Son dos yo qué sé. Demostración de afecto. Bueno, pues un hechizo. <risa> 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 Ese <bolín> es cariño. La <laughs> abrazan muy fuerte. Eh, ro Roba dos cartas. Restaura XPP, X es igual al número de cartas escuela robada. Bueno, una carta de robo, de... ya está lo normal, ¿no? Trae roba dos cartas. Y el efecto de recuperar PP es... no está mal. Si lleva un mazo con mucha carta escuela, es muy probable que recupere PP. ¿Qué te parece esta? A ver, primero de todo, el Goblin se ha ido a rimar a la más interesante. O sea, no es tonto. Eh... <laughs> el Goblin no es tonto. <laughs> Pero a ver, en sí es una carta que nos recuerda a ciertas cartas que hemos visto de robos de coste 3. Sobre todo en Rúnico habíamos visto una que era la de absorción de máquinas. Habíamos visto también en Vampírico que también robas dos cartas, etc. Este el impacto que tiene en sí mismo. Es de que, por ejemplo, si estamos hablando de, de algo que lleve mucha escuela, pero mucha escuela, entonces sí. Porque dedicar tres PPs a algo que a lo mejor no te consiga nada, esto recordemos que se, se hacía solamente cuando estabas ibas primero y tenías en la carta de Los Ángeles y decías, bueno, no voy a tener más puntos de evolución que el rival, la tiro y robo dos cartas. Uh -huh. Esta es una parte similar, solo que muy inferior a la del ángel. Pero muy inferior. Depende de un arquetipo, depende de que tengas la suerte de que te toque, y a lo mejor la cantidad de PPs que te ha devuelto no son suficientes para seguir jugando el turno. Entonces, mmm, es como una versión nerfeada del ángel. Es, no es malo porque está robando cartas, pero es una versión nerfeada del, del ángel. Entonces me parece que no es tan echar fuegos. ¿Qué te parece, design? Y sí, pienso un poco lo mismo. A ver, claro, si llevas solo escuela, probablemente sea mejor. Claro, si solo llevas escuela, sí. Y depende del volumen, ¿no? Que va a tener. Mm. Por lo general, si pones todas las cartas de escuela, va a tener unas 20 en el de... Y ella misma es escuela, de hecho. 20 y 20 algo algo. Sí, claro, si un de puro escuela va a ser mejor que Ángel. Sí. Pero claro, hay que ver qué tanto, porque por dos está genial, pero tenés que jugar en turno tres. Y si con ese PP sí. vas a hacer algo, claro, si no, no te... puede hacer nada, si da no, igual, no, sí. Hace lo mismo. Uh -huh. Pero si te recuperas dos PP, probablemente puedas jugar algo ahí sí es buenísimo. Ahí sí, es buenísimo. Claro, si pasas lo del Ángel en turno no va a claro. Por más que no cures. Por más que Ángel está bueno porque cure preferís. Lo juegas porque cuesta uno. Si no curar, le jugarías igual, por ejemplo. Mm. Habrá claro. que ver. Habrá que ver si los mazos de con mucha escuela claro. son buenos, ¿no? Claro, los deck de escuela van a llevar esto por sobre, ángel. Sí. El tema es que quieran llevar esto. Probablemente sí. Mm. ¿Eh? Que no quieren por okay. uno robado, ¿no? Sí, claro. También porque vemos que hay ciertas cartas que dependen, como la que hemos visto en Rieta, que tengas tres de escuela en la mano. Entonces, esto para preparar un turno en Rieta está bien. Pero claro, estamos hablando de que ya tenemos que... Al, el mazo tiene que tener, como tú has dicho, más de 20 cartas de escuela. Sí, 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 no te tu invierno, claro. Porque es las cartas que tú has robado hasta este punto y entonces eh, tendrías una posibilidad muy pequeña de que no te tocara algo que no sea escuela. Y he tenido mala suerte y te ha tocado todo lo que nos escuela al principio. Pero claro, está ahí siempre la posibilidad. Y es una letalidad que a mí no me, no me, claro, no porque me gusta demasiado jugar alrededor. El turno dice: ¿puedo recuperar 0, 1 o 2? Puedo completar el turno si recupero 2, pero si recupero 1, no. Y ahí ya es peor, ¿no? Eh, habrá que ver. Yo creo que sí, la más de escuela usará... Y mientras esté el ángel, los mazos que quieran algo de costa atrás seguirán llevando al ángel. Y luego, pues bueno, ya habrá que ver. Y tenemos a, a, a muchos goblins, ¿vale, gente? Esto es, parece ser que los goblins son los que más van a la escuela. Los no, goblins académicos son los más estudiosos. Este parece que se lo está pasando muy bien. Un 1-1. Tipo escuela. Preludio. 6 hay tres o más combatientes enemigos en juego. Y ningún otro combatiente aliado en juego. Así que si lo hemos jugado a él solito. Evoluciona. Y es más feliz. Él, él no quiere, amigo. Pues un 1-1. Que en vez, de, en vez de robar cartas como otro Goblin en turno 1 Este puede evolucionar, pero solo si vamos perdiendo la mesa. Una carta que ayudaría a recuperar mesa. Y si nosotros no tenemos mesa. Es bastante restrictivo. ¿Qué te parece ni este? El Goblin, este estudioso. Que si pone más condiciones directamente en, ni lo fabrican como carta. <laughs> tienes que fabricarlo tú. <risa> <risa> Eh, está, está, eh, feo es es, está feo y es malo. Es el hombre tarta de esta época. O sea, sí, sí, literal. Es, es una carta muy complicado de pensar de que sale más rentable que cualquier otra carta del juego. Que cualquier otra carta, a no ser que se cumpla esta extremadamente concreta condición, eh, son mejores que él. O sea, ni ni en arena. Es que en arena es difícil cumplir esta condición. O sea, <laughs> tres, eh. no, no me gusta la. ¿A ti qué te parece sabes? Ni siquiera puedes jugar dos seguidos. No, puedes jugar no, dos. no, no puede. Tienes que no tener ningún otro combatiente. Lo tienes que suicidar. Eh, a la, la, comp la comparación directa es el de Ward, ¿no? Este que si, si tiene un bicho el oponente, sale con rush Sí, si tiene exactamente. Tres, más, más uno, más uno, Está, Bueno, ese era complicado de llevar, imagínate esto. Este es muchísimo más complicado. Y ese, y ese era un 1-2. No y te dio mejores estadísticas esto o sea, tendríamos que estar golpe para que esto fuera decente tendríamos en el meta tendría que estar lleno de mazos que en turno 2-3 están llenos la mesa de bichos pequeños y eso no creo que pase no sé y es buena forma de reactiva o sea, que, pero quizás eso algún deck que sea de no jugar nada uh -huh. le sirve sí exactamente pero me mm. me pero yo, esto no lo llevaría en clerical, por ejemplo. A ver, por ejemplo, en el, ma en el mazo de Highlander no hacen nada hasta, hasta que tiran el Kudroath. Pero no puedes llevar costo uno. Es, es verdad, entonces no sirve ni ahí. ¿Para qué vas a llevar a este en el lugar del Kudroath? <laughs> no sirve ni ahí. Bueno, pues nada, lo sentimos, Goblin. Por lo menos lo abrazan, tío. ya está, tío. ¿Eh? Tranquilo, igual, el anterior sale bien. O sea. Sí, y, pero no te no preocupes eh. Le consolará a Miriam. <laughs> y tenemos aquí Giga Senderista. Por 7, 6, 6. Cada vez que juega una carta de escuela, resta uno del coste de esta carta. Tiene vestida Y con la evolución, tiene guardia. Eh, pues ya está, una carta con mucho coste. El mm, coste 7, yo que sé, por si alguien quiere jugar el mazo es a los costes. Que tanto le gusta a la gente. <laughs> a alguien. Y puedes ir por, por muy barato si nuestro mazo de escuela tiene vestida tiene impacto. Pero bueno, que te que decía algo de gigas de es mala carta. Carta... es mala carta carta mala carta es que es complicado pensar en eh, tendrías que robártelo al principio y eso implica que tienes una carta muerta en la mano mm -hmm. y total para qué para una investida y con mu... y si gastas un, una evolución una guardia no, no, en un no, bicho no. que no tiene protecciones ni limitadores ni, ni ningún efecto entra en la mesa más que la investida es... Es ocupar tres huecos o un hueco en el mazo que no me parece que sea necesario. ¿Sabes qué te parece? Uh, lo decía pero En general las cartas que se descuentan son buenas. Pasa que las últimas que van sacando son un poco sus. <laughs> sí, está es, o sea, sí. es como que okay, vale. Antes ya. teníamos a Agnes que se, se descontaba y era una 4-5 asalto. Claro. Esto es un 6-6 Rush. Es que Rush, Por tiempo este... está bueno, yo qué sé. Hombre, sí, si lo bajas, no sé, en turno 3, turno 3. No, es imposible. En turno 4, he contado. 4 o 5, si es jugado por turno, cosas. Sí, claro, el tema es eso. si lo puedes sacar bien, el 6-6 ruso es bueno, o sea. Pero no, un 6-6 ruso. Hay que ver el 12 de escuela, porque todavía no. También es verdad Estamos que es carta ver. escuela, quizás por eso puede tener algún sentido. Y también um, mazos como Casorban en cartas como Caballa también puede incluso, si sí, meter mucha escuela en cobaya, pero no sé. Sí, a, ver, a mí se me ha ocurrido el único sitio donde creo que puede a lo mejor verse este bicho, que es el Dragónico. Todas las cartas que vienen son son de escuela. Uh -huh. Y también son de bufos, y es un bicho bien gordo. Entonces, es la única cosa en la que se me ocurre. Pero no se, no, no se bufa porque no es dracónico. No se bufa porque no. Ya. Pero claro, es, es que ese es el problema. Estamos hablando de salir de un problema y entrar en otro, el cabrón. Bueno, pues. No, también, eh, en... Voy a decirle el ANA, ya saben a qué me refiero. Sí, tú tienes, eh, Lana. Al final bajas un bicho barato, ¿no? que vas a bufar. Y ah, es verdad. Por sí es grande, Esos son todas escuela además. Todo ese mazo. No, no, sí. Hmm. Entonces, no sé. Se puede... Bueno, oye, pues fue, fue la broma. Ahí tiene algo de sentido porque tiene impacto, porque tiene vestida y se puede bufar un montón. Bueno, mira. Oye. Mejor sitio no puede encontrar, la verdad. <laughs> si queremos darle alguna utilidad. Vale, pues... Por raro que suene, es cierto. Sí. Este sería, sería una buena opción. pues Si, si, si sí, se sí. fuera a jugar. No es que sea buena opción el bicho. <laughs> no, no, si sí, sí, sí se puede jugar el mazo, claro. Flechazo de Cupido. Hechizo de Costa Atrás. Otra transformación. Ya, ya teníamos una de dos que no habíamos ganado hace poco. Y esta transforma un combate de aliado de enemigo en un ángel caído. Inflige 4 de daño en combatiente enemigo al azar. Si se hemos convertido al enemigo y solo, solo tenía ese bicho, pues lo mata. Y 2 de daño al líder enemigo. Bueno, pues un removal más transformación. Bueno, transformación más removal. Curioso, curioso, curioso. Podemos quitarnos algo muy grande, luego matar otra cosa. Si tienen varios Micho, no, quizá no mata el Ángel. No sé, puede... Quizá es mejor directamente el chiste de antes de dos. ¿Qué te parece a A ver, eh, hay algunas de las cartas que van a venir ahora que son molestas por el hecho de existir. esa Es mm -hmm. una opción para poder eh, acabarlas y después hacer tus cosas. Eh, vamos a ver que en Imperial hay algunas, como una que impide los preludios. Entonces, esta carta sería un buen comienzo de turno y después continuarías con otras cosas. Lo, lo que sí es que, claro, depende estrictamente de qué nos van a jugar para saber si esta carta va a ser necesaria o podemos dedicarle el esfuerzo a otra cosa. Lo único es que sí, por tres estamos haciendo dos de ella en la cabeza. Entonces, ahí siempre hay algo que podemos hacer. También podemos convertir a un bicho nuestro en un ángel. Y pegar una segunda vez, matar el bicho, curar uso de uno y al mismo tiempo estar haciendo daño a la mesa. Eh, eso podría habilitar otras cartas, etc. Pero claro, estamos hablando de que todo esto depende enteramente de contra qué nos vamos a enfrentar. Cuando esté un poquito más definido el meta, a lo mejor esta carta tiene algo más de utilidad de lo que yo esté pensando. Pero por ahora es que es una carta bastante reactiva. ¿A ti qué te parece? Ahí está, Terramaval. A ver, si ¿sí tarjeteas al oponente. Es básicamente el hechizo de tres mata un bicho hace dos a la cara. Sí. O sea, puede salir mal si tiene más de uno, ¿no? Y todo eso. Sí, pero... sí, claro. Pero básicamente. Pues básicamente sí. es lo mismo. Básicamente, sí. Es, si transformas el tuyo, eso sí, ahí ya empieza a tener cosas. Porque puedes matar dos. Uh -huh. Porque puedes hacer Puedes a, la, a la claro. Sí, sí, sí. O con lo... el investir, ¿no? Los... Sí, tenía investir, tenía Pero si tiene uno de vida, sí puede usar el investir. Sí, claro. si, no, le puedes... si no, con Evo, claro, claro. Y encima te curas 3. empieza a tener más, más valor, uh -huh. ¿sabes? Eh, donde lo veo es probablemente Highlander. Highlander ya de por sí usa la otra. Probablemente esta, también sí. la que era. También bueno. es verdad que la otra cumplía una labor que era hacer dos de daño en tu combo del jetpack. Sí. ahora ya no existe. Claro, eso ya, no. ya no existe ese combo. <laughs> Pero no sé, si es el que pudo usarlo antes, ¿no? habrá mm -hmm. ¿por qué no? Ya lo veremos. Pero es interesante. Interesante cuanto más También hay otros mazos que jugaban la, el hechizo de coste 2, ese de transformar. Como por ejemplo, Ajedrez, para su OTK. Esta es una, author, una forma también de, de hacer el OTK. Y además, estás haciendo daño en el momento que lo haces. Hmm. A Yo ver, ve la gracia ese era que costaba cero, ¿no? Yo veo también. Interesante tanto el hechizo que hay como este. Como esto tiene robo de vida. Con las con la nueve lanas. Pues puede estar bastante bien. bien. Mm. Puede bufar toda la mesa con un, ángel de, con un angelito de eso. Y eso es interesante. Mm, cierto, cierto. El otro incluso me parece mejor, ¿vale? Porque sale por cero. Y. Pero está bien, tío. Está. Me parece una carta curiosa. Vamos. Ya creo que se han acabado. Sí, se han acabado las neutrales. Ya empezamos con las clases. Y empezamos con la clase forestal. Que trae cartas curiosas. ¿eh? trae aquí cosas novedosas. Tenemos a Castel, novata recién llegada. Preludio: inflige todo de daño a un en combatiente enemigo. Preludio: si de o más combatientes aliados de clase forestal han salido del tablero durante esta partida, agrega una revelación de la naturaleza a tu mano. Esto de diablos más. Si a alguno le suena. Eh, si seca, también da un hechizo. Si conseguimos, no sé si la misma condición exacta o muy parecida. Y luego el hechizo, ¿no? Eh, restaura un punto de evolución por uno. Si ven más combatientes aliados de clase foresta han salido del tablero durante esta partida, los combatientes aliados de costo 1 o menos obtienen más 3, más 3, poder de guardia y la habilidad no pueden ser destruidos con efectos. Y los combatientes aliados de 2 o más, solo más 1, más 1, ¿vale? No, no todas salida entonces podemos dar un bufo muy bueno a los combatientes de coste 1, ¿vale? Incluidas las ¿no? Que sería lo más clásico. Y los otros por lo menos también se bufan. Yo os recuerdo que igual que pasaba con Seca, podéis coleccionar los hechizos y podéis hacer más cositas tirando varios, ¿no? ¿Qué te parece mi esta Está castado. Coste 1, además, muy baratita para poncer. A ver, esta carta en sí misma, eh, en la carta de general. Es muy buena, eh, solo por lo que hace, sin contar con el tema de su segunda habilidad ni con la tercera que sería el hechizo. Porque directamente estás ganando la mesa por un coste 1 y es un bicho más que entra en la mesa uh -huh. y siempre le puedes sacar partido para otras mecánicas que tiene el mazo. Eh, estamos hablando de que bichos de coste 1 tienen cosas extra en Forestal actualmente. Esta sería una de ellas. Eh, el tema de que con 10 más adquieras el hechizo hace que directamente evolucione la carta, porque sería ya más como el abuelo, a más a como a Mad, se llamaba, eh, porque sigue la misma mecánica, al fin y al cabo, eh, y lo más importante de todo, no solo es que les dé bufo y, y les ponga guardia, que eso hace incluso de que puedas hacer más fuerte los de K, porque te puedes guardar el hechizo para más adelante y lo tiras cuando se cumpla la condición y te den gasadas en la mesa y revientas la cara de quien quieras, sino porque además te te permite con esta carta, si es cumplida la condición, eh, destruir completamente los sueños e ilusiones de muchos mazos. Eh, no pueden ser destruidos por efectos. Eso implica que, de que, por ejemplo, el mazo de Nigromante de últimas voluntades, si te juegan esta carta, no puedes hacer nada. Uh -huh. eh, si tendrías que pasar por encima de guardianes. Muy fácil llegar a la mesa, porque es forestal, y esos guardianes son mínimo 4-4 que eh, como la partida se alargue directamente esta carta puede destruirte todos tus sueños e ilusiones si acumulas varias directamente es un bicho y te de coste uno pues estás mm -hmm. uno encima de otro <laughs> y, y conseguir un OTK con dos o tres bichos es un bufo muy salvaje más tres, más tres y recordemos que las hadas también pueden bufarse en ataque, pueden tener asalto a algunas de ellas eh, por algunas cartas que hemos visto eh, todas las hadas han ya dado buffos últimamente y esta es una carta más para ello que la carta en sí, todo lo que hace esta carta es perfectamente sinérgico con la clase y eso lo hace brutal. Uh -huh. ¿A ti qué te parece, Sain? Eh, acá está. A ver, hay una, una carta que se extrañaba que era la, la Blasphemy, ¿no? 0-2, hace daño. El preludio te da una hada y hace daño igual a la hada. Sí. ¿no? Esa se extrañaba sí. cuando jugabas el Forest ahora. Esto es un buen reemplazo, ¿no? no le más es lo mismo. Sí, muy parecido. Incluso hace más daño. El tema es que las comparaciones son odiosas no se no seca. Era mejor. Ah, claro, si la quieres comparar con seca. <laughs> la querés comparar con seca. Bueno, seca era mejor cuando estaba activa, ¿no? Cuando no uh -huh. era peor. <laughs> sí. Bastante peor. Porque uno uno no hace nada. Pero, pero está. Nah, sí Algo haces, ¿no? Es todo. Uh -huh. El tema es que no, no es fácil transformar ese buffo en daño instantáneo. Es lo que sí, no, no tan fácil como. la claro, en no hay... asaltos de uno, asaltos de uno que es donde más saca valor ¿no? Hay realmente dos que yo cuente, que son el oso y si hacemos cinco cinco bombs, uh -huh. Y el hada que sacas con el asalto de tu efecto de líder. Sí, exactamente. Son las únicas que veo que y ahí sería menos que seca, 4, que seca manera. era más 4, más 4, ¿verdad? Por buff, por hechizo. Esto sería más 3, más 3. Sería sí. O uno menos. Eso es lo, lo que peor le veo. Por otra parte, la vas a jugar igual. Aunque el hechizo no te sirva, ¿sabes? Uh -huh, y que sí. igual te va a servir, porque puedes incluso generar un campo de hadas sí. bufadas con... Y que sobreviva algo. Con algo. Nobilis. Uh -huh. Sí, sí. Hadas bufadas por Nobilis y te las tiene que matar. Y suerte haciéndolo. si, no la, si como deja algo vivo, al siguiente turno sí que la mata. 100%, claro, es verdad. Y el no. más 3 más 3 a la defensa las aleja de... Urán. Sí, 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 sí. Es una amenaza de mesa y dice como... Me... Si no me limpian la mesa, que es difícil porque no se pueden destruir con efecto, te voy a meter otro hechizo con otra más con asalto que te voy a jugar y te voy a reventar, ¿no? Esa sería la idea. Es interesante. A ver, ¿qué tal? Y aquí tenemos la otra que también tiene que ver con las hadas, ¿vale? Tiene una sinergia con la hada y hace un montón de cosas. Fili eh, ah, <laughs> tomadora de fauna mítica vale eh, tipo escuela, coste 5-3-3 cada vez que una aliada entra en juego durante tu turno restaura un pp ya sabéis, jugamos un hada, el hada vale 1 no, rec no recupera ese 1 bueno. eso es muy importante si es la tercera vez que juega una carta durante este turno, destruye todas las hadas aliadas, invoca un hada bestial y activa los efectos de preludio. De dicho combatiente una vez. Ahora vemos las cartas que generan, ¿vale? Si es la sexta vez, destruye todas las hadas aliadas, invoca un gigabuho de la espesura y activa los efectos. Si es la novena vez, destruye todas las hadas aliadas e invoca una deformidad de cielos Y estos son los bichitos. El hada bestial, que nos va a curar. Las cartas que tengamos en la mano de curación no está mal. Luego el buete un bicharraco. Con emboscada y ofensiva dos, con ofensiva roba dos cartas. Que son bastantes cartas. Y luego la deformidad. Que tiene asalto. Y si incluso no la devolvemos. Ganaría la habilidad al final de turno esta, ¿no? De más 7 más 7. Para el siguiente turno, ¿no? Con una posible sinergia que se puede hacer en este mazo. ¿Qué te parece, Niper? M mucho texto, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué, te... ¿Qué tal la carta? Es toneladas de texto y lo que me preocupa es que el que escribió esta carta se olvidó de que hay cinco huecos en la mesa, ¿verdad? Uh -huh. Porque no solo estás jugando hadas para sí. poder activar las habilidades, sino, porque, sino que cada vez que llegas a un múltiplo de tres, tienes que jugar con menos huecos. Uh -huh. Que te los va invocando. Sí, el último y... te, va faltar, te va a faltar un espacio para el último. Sí. Exacto, ese, ese es el problema que veo yo. Es de muy bien todo, pero eh, ¿dónde entra la deformidad? Ya, ya el gigabúo, ya, ya hay que pensárselo. Pero la deformidad, dónde, ¿cómo entra? No hay huecos en la mesa. Pero claro. si se rompe la dada. El búho no, no hay que pensar, hay que pensar para el otro. Mm. O sea, vas a jugar esta, juegas tres hadas, se van, entra sí. uno, entre espacio, juegas tres hadas, se van, entra otro. Pero si para el último, sí tiene que jugar, eh, tiene que jugar tres cartas, ¿verdad? Sí. ¿Todavía? Sí, sí. puedes claro. jugar tres cartas y ya, y ya puedes jugar dos hadas por espacio y otra carta, otra cosa. Y, y tenés que balancear una. Sí, bouncear o tirar un, o un, hechizo, un, hechizo. O un hechizo. Sí, es el, el último realmente. Es un efecto poderoso, pero claro, tienes que hacer un montón de cosas. Para el último tienes que jugar dos, no, bueno, para el primero tienes que jugar dos. O sea, uh -huh. va a jugar esta, dos. Después vas a jugar tres y después vas a jugar tres. Creo que hay que tener un ton de ladas de O preparados. Sea, está, está, está en el jugar. video presentación. Sí, en el video sé? presentación está. Ya. O sea, que es lo que hacen, que, creo que bouncean o sea, no juegan un hechizo, no sé. Pero si que si que queréis lo pongo. ¿qué? Si queréis lo pongo. Ah, si queréis buscarlo, sí. Temas que, ¿no? ah, está más que en para encontrarlo, ¿no? Está en el disco, ¿no? Eh, si está en el disco. Espérate. ¿En anuncios o en, en Academy? O sea que es de las primeras, así que te toca saber. Os lo busco en un momento. No, si lo tengo en, en su Twitter, está. Lo que pasa es que voy a ver Twitter en otra pestaña, pues ya sabéis lo que pasa, que puedes salir eh, me... <laughs> pues ahí Pues ahí lo, lo de en siempre. En Academia está. Sí, 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 en sí. El, en el Discord. Ahí está el vídeo justo debajo de las cartas. Bueno, pues si queréis me pasáis el enlace. Espérate, yo estoy, yo estoy viendo por el Twitter. En Academia está. Lo encuentro Encontré la de la otra y dije. Sí, este no es. Y en Academia está, ¿verdad? Sí, ¿no? Si pasa que no te puedo mandar un... Te puedo mandar un link. da nah, no igual, ya, ya, link. Ya, ya lo busco yo por Twitter. A ver, eh, seguí, eh, ya lo he encontrado. ¿Qué eh, os parece entonces la carta? Ahora pongo yo esto. Andaba hablando Bonnie, ah, perfecto. Bueno. Oh, no es que más sordo. Mira. <laughs> Mira, juega una. ¿Ya? Esa es otra, solo Lo bueno es hada. que las cosas se transforman no, no es que tengas que tú deshacerte de las cosas. Esa es otra, solo quita las hadas A la que cuarta cosa, esa cosa Sí, sí, eso no se quitaría, claro eh, Depende cómo es, mejor o peor Pero claro, si tenías el hechizo de es que generar Te lo pasabas genial, ¿no? Pero, claro. pero fíjate cómo empezó la mano Y cómo terminó la mano O sea Sí, todo, sí, 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 es una, poder una poder. preparación fuerte. Eh, no lo veo tan rentable. No, ni no, 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 no es tanto la preparación, sino que te limpia la mesa. ¿Y ahora qué? Sí, te, eh, <laughs> yo, yo creo que lo bueno es devolverte el bicho este. Sí, pues también... Te la devuelves y ya tiene un, ¿cuánto es? Un 13, algo asalto, ¿no? 13, 13, 11, ¿no? 13-14. 13-14. 13-11. Tiene un 13-11, con la Evo son 15. Entonces has metido 6 y tienes 13 daños para el siguiente turno. En la mano. El, el tema es que, ¿qué siguiente turno? Pues, sí, claro. No <laughs> siempre puedes cuestiones. pensar en el turno 10, que juegas este bicho y el hechizo de la otra, y entonces haces OTK y cosas A ver, lo otro lo tienes que hacer al 8. Se lo otro lo tienes que hacer al 8 y esto lo tienes que hacer. Dije que no iba a nombrar espeluz hasta que. Claro. No lleguemos, pero me están, me están dejando difícil No, no es que es, es pensar demasiado demasiado que va a durar las partidas demasiado. Es que una o sea, es que bajar posible, este bicho de mano es imposible en el, en el Shadowverse actual en no ¿Contra carga mágica, no? No, y contra, carga con, no, contra no, y contra, no, contra quemazo, te ganan al 9 ¿Sí? Gana o sea, hay al nueve. que ver si... porque <laughs> okay, okay. Quizás no estamos entrando mucho en este bicho y quizás pues el efecto de 6 es suficiente ¿no? Sí, quizás sí A ver. Yo lo que creo, que es te este fue bueno, eh? este este bueno. Lo que puede, lo que puede ser importante este bicho, sabes qué es, jugar toda la mecánica esta y que te sobre un pp al final, que te va a sobrar un pp al final, ya que has jugado Ada y el Ada te ha devuelto un pp, jugar el hechizo de la otra. Te podría estar mesa indestructible. Es interesante. Y bueno, no, 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 un, no pone indestructible mejor, ¿no? a los grandes, a los grandes solo da más uno más uno, ¿eh? ¿Eh? a lo grande le no sale más uno a ver. sí mira entonces f no comete nada de cosa más Ah, f f entonces f entonces no no tiene nada que ver con lo que estaba pensando yo entonces es peor <laughs> esto es para hacer algún Quizás, esto para no hacer es para hacer algún sensorial. combo con carbunclo quizá jugado o algo así ah. no sé es que, esto es, es que esto es una carta para hacer cosas raras. Esto no. Jugarla tal cual no creo que sea suficiente. No, no es como la dica que te mataba. A ver, <laughs> es que lo más parecido que hemos tenido de esto era el tío que jugaba con los. Cuando estábamos con lo de los vaqueros, el que jugaba con los amuletos. Uh -huh. eh, había que hacer mil cosas, te devolvía un PP cada vez que ah, había un tema de los amuletos y al final hacías una mesa. que x y y. lo más parecido que tenemos a ese bicho para mismo es que la dica más que lo otro porque uh -huh. lo máximo que vas a sacar de daño a la directamente a la cara es el la deformidad los uh -huh. demás no tienen daño directo a la cara entonces bueno. ahí es donde veo yo la flaqueza de este viso que es una carta vale un turno muy complicado muy mucho brilli brilli Pésate la jugada antes de hacerlas porque hay muchas animaciones Un poco más esta es la típica carta de combo que en algún momento saldrá no. la jugada jugar esta jugar a das de la, pensar la jugada. Esta, esta, es la, esta es la típica carta de como que en algún momento será buena gente, os lo digo. Pero ahora mismo creo que no, porque no lo veo suficiente. Pero esta El de ese... <laughs> <laughs> Pega fuerte, ¿Qué, ¿eh? Que es, diciendo el ajo zumbi de esta expansión. <laughs> sí. Como con elis Bueno, vamos a la siguiente. Pinche de cocina felina. 2-1-2-2, dos, 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 tipo escuela. Eh, de, de, es verdad, como con Nobilis. <laughs> se, se, se ríe, pero es verdad. Sí, sí, eh, sí, sí. Si el Asatan estuviera encargado con Nobilis, le estás pegando 10 a las primeras 5 que se destruyen. Ah, es verdad que las rompe. <laughs> ¿Eh? Oye, nos estábamos riendo muy rápido. ves que ya, ya han dicho una carta, ¿eh? Te habla, Marro, la puta madre. ¿eh? <laughs> yo, te, yo te he dicho que estas cartas combo, las cartas combo gente hay que repensarlas, porque siempre tienen opciones. Pinche de cocina felina. Absorbe carta de forestal. Cada vez que esta carta absorbe, combatiente con un costo original de dos más, si hay 20, 20 o más cartas en tu mazo, agrega una copia de dicha carta a tu mazo. así que si vamos absorbiendo, lo vas metiendo en el mazo, vale, lo que nos vamos comiendo. Y luego, mmm, si ha absorbido una carta o más, roba una carta. Si ha subido tres o más, es decir, roba dos cartas en vez de una. Y gana poder de golpe. Sí, si solo comemos una carta con ella, pues luego la jugamos y roba una carta. Si, si hemos comido ya tres o más, pues robaría dos cartas, ¿vale? Y aparte, si absorbemos cuando tenemos mucho mazo, las va a meter en el mazo. Pero luego al final de la partida sí que nos las mete, ¿vale? Así que eso es, eso es interesante. Y tienen vestida. Que eso también está bien. Sobre todo si gana gol, para tal. ¿Qué te parece mi presta? Pinche de cocina. Esta es muy buena. Muy buena. El hecho de que no esté destruyendo las cartas y puedes robar después al, al jugarla a ella. Eh, pierdes solo una carta si la has alimentado a tope. Pero estás manejando tu mano. Eh, uno de los problemas de jugar con hadas es de que la mano está muy llena muchas veces. Pues aquí puedes estar descartando alguna carta, no la estás descartando del todo y después vas a poder robar con ella muy bien, mm, profundizas en el mazo, eh, cuando la juegas a ella, vas a mezclar en el vas a devolver al mazo cosas que no quieras, por lo que te permitirá jugar cartas de coste más elevado. Es una carta muy buena en early, en general. A mí me parece bastante chula. ¿A ti qué te parece esa la carta? Ah, tiene buena buena sinergia con con lo que es el N, ¿no? Con Lenet si te comes si te robas Lenet no la querés la quieres en el deck. Entonces vas te la comes con esto y va para el deck de nuevo. ¿Sabes? Eso está bastante bien. Mm. Después, la, la gracia que querés hacer con esto es no meterte el bicho en el deck. Cualquier otro no querés, en general. Entonces, si te comes cartas de uno menos, esas no se meten en el deck. Ah, mira, ¿Pero? eso es interesante. Entonces, puedes robar sin más. Para, sí, te, para puedes deck, ¿no? te puedes comer. Te sí. como una hada y roba una carta. Hadas, sí, en general. Por ejemplo. ¿Te comes una o te comes tres? Robar dos. Las querés uno. No, lo típico. Uh -huh. es un bicho con embestida que está bastante bien la verdad sí te puede ayudar además a, a vaciarte la mano que a veces puede ser interesante en ese tipo de mazos que generan tanto Eso está bien también vale pues curiosa la pinche de cocina la otra dorada, elena Elena le añado ahí está sudando ahí que acorda mucho mucho árboles. por 6 un destruye un preludio destrucción de enemigo al azar e inflige x de daño al líder enemigo Aquí es igual al doble de número de combatientes destruidos por este efecto. Si, si matamos uno, dos puntos de daño. Eh, si dio más combatientes aliados de clase forestal, han salido del tablero. Destruye tres. Y como aumento, invoca a una carta antigua. El gigante primordial, que era un bichito que al morir pues, llenaba la mesa de bichos de clase forestal, ¿no? De, de costes diferentes. ¿no? Al salir del tablero. Al salir del tablero, ¿no? Al morir. Sí, es verdad, sí. no solo morías, también si lo exiliaba. Cierto, cierto, cierto. Importante sí. porque lo puedes levantar con un mouse. Es verdad, lo puedes levantar con un mouse. O es sea, muy importante. Y levantándote lo tienes el atajo ahí. Y el atajo te cura uno, no. sí, es verdad. Te cura ¿tú? uno, sí, sí, uno. uno. Te cura cuatro. Te cura cuatro. Una, <laughs> Una de las curas más estúpidas que ha tenido el juego. <laughs> eh, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ni parece. Carta daño, a, si vamos a jugar día. la mecánica esta, si vamos a jugar la mecánica esta de devolverte, de que salga muchas cartas del tablero, vas a poder activar este, antes de que tengas la otra actividad la otra habilidad, es una carta que también tiene capacidad de limpiar mesa, por lo que podrás acceder a lo que quieras, es un bicho uh -huh. gordo y no es complicado en esta mecánica de este mazo meterte ahí el gigante primordial en eh, bueno, lo de destruir tres bichos. Al fin y al cabo. El gente de fermo ya es lo raro. Porque estamos hablando de que la partida dure tanto. Pero si lo llegarás a hacer, siempre te lo puedes devolver. Puedes llenar la mesa de nuevo, etc. Así. Yo creo que más que nada es por si se juega. Es por el tema de limpiar bichos. Eh, cuando limpias tres bichos. Mm -hmm. Por un... Limpiar un bicho, esta carta no la jugaría. Hay cartas mejores para hacerlo. Y que haces dos puntos de daño. Ya está. No. Eh, si matas tres... Entonces estás haciendo 6 de daño a la cara Y eso al fin y al cabo Me, me recordaría más al tío este Que teníamos de, de dimensional Que depende del tipo de cartas que tienes en la banda Hacia daño, a fudo uh -huh. no, dimensional no Ese era neutral, ¿no? Porque también estaba uh -huh. en dracónico Sí, era neutral Sí, entonces ah, cinco, eh, sí. sería como una especie De fudo dependiente de la mecánica En la clase en la que está Un uh -huh. coste un pelín más alto entonces, Ahí, ¿y No aquí? lo ves cabellado. ¿A ti qué te parece, Sainz este? El leñador este, el Forestan. Un poco raro. ¿Caro? El aumento de 9 es. De por sí no lo jugabas casi nunca, el otro no. es Bastante extraño. Y el efecto de preludio es que es peor que. Que Tamlin. O sea, en general, espero que Tamlin. Es verdad. Hmm. Tamlin es, cuesta la mitad. Que cuesta? Sí, 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 sí. Y hace prácticamente el mismo daño. Y puede pegar la cara, bufarlo incluso. Sí. Sí, y que rompa tres bichos es como un, uf, muy. Va, va a haber tres necesite? bichos. Tres bichos. Necesitas esto. No. Realmente. Y no, no tiene no atajo me ni me nada. Además, no tiene atajo ni nada. Este, este tipo de cartas tan pesada… Cuando... Potente en arena, eso sí, es verdad. Pero más aparte. En arena es una bestia. Sí, arena es bestia en arena, Es una bestia, esta carta en arena si fuera atajo uno devuelve un combatiente a la mano sí ahí sí de sí. atajo uno devuelve un combatiente a la mano hace 3 a un bicho ahí sí estaría bueno ahí te lo deja muy a bien, ver, hasta las acuerdo. cartas hasta las cartas más buenas si le pones ese, ese texto de atajo uno devuelve un combatiente a la mano en forestal triunfa Venga, sí yo, yo estoy de acuerdo igual si tuviese atajo algo pues mira pero es que es muy caro tío carta muerta Puede que, que tú no se sé, ni siquiera haya llegado a los 10 porque vas mal y encima... No, esto, esto no sirve. A ver, siempre se la puedes dar de comer al chef y que lo mete en el mazo hasta que haya un sí, punto en el que te interese. Sí. Y si tienes 20 o menos, directamente se lo das de comer y ya no vuelve al mazo. También lo puedes dejar en vez de en el mazo, en la carpeta y ya está. También lo puedes dejar en la carpeta. Sí, Poner una carta mejor. A manso de, la de la fauna, sí. mira, coste 1. Mira, esta vale baratita. tipo de escuela. Perludio, si debo más comandante aliado de casa forestal al salir del tablero durante esta partida, obtiene poder de embestida. Última Voluntad, agrega un aprendizaje de las hadas a tu mano. Esta cartita nos va a dar otra carta que también han sacado y está bien, muy barata. Y encima nos da otra carta de coste 1 que es muy barata, que invoca una hada. Si el número de comandante de, de casa forestal, el de tablero no donde está partida es 5 más, evoluciona. siete es 10 o más, roba una carta. Sí, carta que va perfecta ¿no? con la sinergia. ¿Qué os parece, parece Nipper? Ya analizamos las dos, porque como te dan a la otra. ¿Qué te parece esta carta? Um, a ver, esta es una mecánica todo alrededor de la legendaria de esta expansión de, de coste 1. Eh, es una carta de coste 1, tiene por sí en vestida, por lo tanto se podría aprovechar la mecánica de bufarla uh -huh. y hacer cosas sobre la mesa en este turno. Eh, y el aprendizaje de las hadas te permite poder, después de todo lo que hagas aquí, que te sale muy barato. Seguir profundizando en el mazo y seguir buscando recursos. Al fin y al cabo, estamos viendo de que hay, es un arquetipo en el cual vamos a estar jugando muchas cartas y tenemos que también repoblar la mano. Tener dos formas de obtener el aprendizaje de las hadas está muy bien. Es una carta que estamos viendo que de por sí, hasta que tengas 10, no estás robando cartas con ella, pero si sí estás invocando hadas. Eso, al fin y al cabo, es mecánica para la propia carta. Eh, la carta. Con que tengas 5 más y empiezas a hacer cosas importantes. Pero con 10 es donde triunfa. Y la masadora, pues al fin y al cabo, tiene ese, ese requisito. Y mm -hmm. estamos viendo que no va a ser complicado en que alguna de estas cartas las jueguen posiblemente por aumentar el, el número de cartas de fuerza de las jugadas. Y ya después el aprendizaje y lo, o lo que estoque pues que otras cosas. Entonces, cuantas más cartas de coste 1, mejor para esta clase. Mm. ¿Qué te parece esa si dieta? Harta, otra carta que se extrañaba en Forest en el agro era la fruta. La fruta, la fruta. fruta, la fruta ahora sí. en vez de tener tres frutas, tenés seis. Sí, literalmente. Tan mal, ¿no? Porque va a matar la. Este es la otro, seguro. Y encima, ahora la fruta puede tener asalto. O sea, puedes teniendo tantas de estas, puedes tener una vez por turno un tres 3, 3 con asalto. Por cierto, cierto, cierto. Mm. Ya, ni tan mal. Mm. Tan y también ayuda a Evos en caso de que quieras jugar con. Con Alice. Sí, son una EVO super barata, realmente, por un bebé Y también roba cartas, que era otro problema que tenía. Uh -huh. Soluciona un montón. Muy buena, ¿eh? Tanto ella como el hechizo. a llevar las dos por tres. Es que son muy buenas las dos. ¿no? Muy, muy buenas. Lleva esto y... ¿Y el hechizo no la han puesto la siguiente? No, lo han puesto por delante. <laughs> y después ya seguimos con el hechizo. Le, el hechizo... ¿Qué? Es que es lo mismo, digo... Si la, el elfo hortelano. Míralo ahí con su rábanos y sus cosas. Por 5 contra 3, 3, tipo escuela. Preludio. Invoca un cerezo Trin Si dea más combate en talidad de clase para esta lanza, del tablero durante esta partida. Invoca a dos Cerezos a Trin Y ahí evoluciona, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aquí están los zaraza estos. Que era que si sobrevivía, evolucionaba. Vale, ya moría una carta. Pero es que con este bicho. Oye. Doble 5-6 guardia, ¿eh? Que al morir dan una carta. Es caro, son 5 papás ¿eh? Perfecto, fuerte. ¿Qué te parece, Níper? El tipo ahí en su huerto. A ver, el bicho en sí mismo es caro, sobre todo para el tipo que estamos viendo. Pero lo que puede sacar de él es muy bueno. Muy, muy bueno. Y al cabo estamos hablando de que estamos hablando de forestal. Cuantos más bichos haya entrado, mejor. Y vamos a seguir teniendo algunas cartas interesantes en, en esta clase. Que siempre tiene esa forma de pensar en jugarlo a él por tener una mesa y prepararnos un turno más adelante. Eso creo que está bastante bien. Lo que nos fallaría sería el tema de que no, no hay la mecánica de revienta la mesa y hace más cosas a partir de ahora. Entonces, mm. pues eso, eso es lo que sería estupendo, que existieran las dos cosas al mismo tiempo. Pero si cumplen la condición. Es un turno muy problemático para tus rivales de ostras, que por 5 PPs ha puesto el muro de Berlín con un guardia en medio. ¿Qué? Y encima va a robar cartas cuando se rompa. Eso es lo mejor para ti, al fin y al cabo. Turno potente, eh. ¿Qué te parece ahí a ti esto? Tener alguna copia, uh -huh. pero no muchas, me parecería hasta pensable. ¿De qué te parece esta carta? ¿Muy cara? A luego. Activada es buenísima, ¿no? Activada es buenísima, de luego. El tema es eso, que si no, si no está activado, no hace nada. Es muy mala. es muy mala. Ah, estamos hablando de por 5 pp es un 3-3 y 2-5-6 que encima con, con guardia que cuando se vayan va a robar una carta cada uno. Es que el efecto es brutal, eh, se activa. El tema es eso, que Que evoluciona. El, 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 lo que eres, por lo tanto. Lo que eres en este de. Bueno, si juegas Evo, supongo que sí, ¿no? Puedes llevar. Mm, a ver si va Pero una. 10 no es tan rápido para quitárselo. No puedes jugar en curva esto nunca. No. Esto tiene que ser un, ma un mazo más orientado a Evos, que quizás sí que puede llevar el hechizo y tal, ¿no? Y con Alice o algo eso, esto, para cargar a, a ver, el... te da los PP. Si, si jugás bichos de un PP todo lo todos los turnos del 1 al 4. Sí. Y si por alguna casualidad se van y no te quedas sin mano. Eh, puedes jugar esto al 5. En caso contrario, no, no se puede. Es complicado. No es muy buena, pero es muy buena la habilidad, pero claro, eh, habrá que. Supongo que este tipo de cartas que al final son tan codiciosas normalmente no suelen merecer la pena. Pero quizá en un mazo más orientado a evoluciones con Alicia. ¿Quién sabe? Es muy potente el turno. El turno es muy potente, eso sí que es verdad. El problema es que hay mucha diferencia entre jugar la vanilla y sí, jugar la sí, sí, con, sí, hombre, sí, sí, con sí. la habilidad. La han hecho a posta para que sea muy codicioso. Leñazo. Coste 2, hechizo. 3 <laughs> de daño dividido entre todos los combatientes enemigos, ¿vale? Si ha jugado más cartas durante el turno, pasa 5. Y además te da, una te da una carta extra, que eso siempre, siempre viene bien. Pues una un, un, un remover bastante bueno parece ser, Bastante buenos números. Encima se reparte, así que no solo un bicho, puede limpiar una mesa, robar una carta. ¿Qué te parece, Niper? Pues es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. <laughs> es muy fácil activarlo. A partir del turno 4, vas a, prácticamente no hay forma de no activarlo <laughs> este tipo de mazos. Sí. Y es la limpieza de muchos cuerpos, que eso es lo importante al fin y al cabo. Si tú estás hablando todo el rato de que tienes mesas fuertes o intentas ir a la mesa y hacer cosas con la mesa, necesitas poder pasar a través de la mesa. No tienes daño directo a la cara de OTK y, y ya está. Eh, esto es una forma de poder matar bichitos de mierda que te hayan puesto Como guardianes pequeñitos eh, Por ejemplo, los murciélagos de vampírico Con bueno, esto te los fumas todos mm. Es muy fácil hacerlo Y por dos, además estás robando una carta O sea es... no, no veo nada malo en esta carta mm. ¿Qué te parece a design? Sain? ¿Te remuevan? Ah, la carta está buena para Los típicos decks De combo de forense, ¿no? que mm. eh, Quieren saltar el game Está bueno porque a partir del del 4. Ya puedo jugar W1 esto. sin con área robo carta. Está bastante bien. E incluso por 2 está decente. Sí, perdón. Por 2 hace 3. Hace 3 y, y puede hasta mejorar porque se puede repartir, ¿no? Hmm. Uh -huh. Está bastante bien. Pasa que de combo ahora mismo no hay, que yo sepa. Magachillo, supongo. Lo más combo que hay es Magachillo. Pero incluso sí. en Magachillo estarías sacrificando tus cuatro cartas jugadas al 4. Si sí, es esto. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. A 5 sí podría ser triple 1. A 5 sí podría. Pero, pero claro. Pues habrá que ver. No, está, bien. está bien. Se eh, jugará eventualmente. Sí, eventualmente es buena carta. Pues aquí tenemos un asalto. Eh, Pantera de las salvias. Por 2, 1, 1, 1 con asalto. Preludio. Si algún combatiente área de coste 1 o menos en juego, te lo devuelve. Es un bouncer. Invoca un tigre que es un 1-1 con guardia y gana más de las dos, la dos. Y ya vemos la otra, que esta es la típica carta de pareja. Eh, juega una, saca la otra y la otra saca la, la una. Tira para la derecha <laughs> más que para abajo, ¿no? Total, sí, sí, derecha, sí, Es no. sí. la siguiente, ¿verdad? La siguiente sí. además. No es como el otro. Aquí se la han puesto seguidas. Tigre de la anémona, 1-1 con guardia, pero de ser un combate en de coste 1 menos 2 Entonces a la mano. Invoca la de asalto. Con uno de ataque extra, que eso ya sí que me parece más interesante. pega de dos. Y ya está. estos son las dos cartas. Cada uno saca la otra. Me tiene guarda, te tiene asalto. Cuesta las dos. dos. ¿Qué te parece, por esto? Vamos a ver las dos. ¿Qué te, qué te parece? Eh, ¿Cuál te gustan más de las dos? Eh, Nos están mandando un mensaje KMR en esta expansión. Es de o vas al colegio o, te, o vas a los furros. <laughs> Sí, esto hablando ya un poquito con, con ligeramente de más seriedad eh, Sí, esta carta es una carta de pareja, al fin y al cabo eh, Es una carta que una de ellas va a ser importante, la otra va a ser la que genere la anterior <laughs> no, no se va a llevar las dos, o no creo que se va a llevar las dos A no ser que quieras hacer bounce por coste 2 o mecánica tuya eh, Podría darse el caso, estamos hablando de que al fin y al cabo esta clase es así eh, siempre los Bounce tienen su prioridad, aunque a lo mejor a veces cuesta un pelín más de uno. Pero en sí, yo creo que la segunda, la Tigresa de las Anémonas, la, la Guardiana, es la, la que creo yo que se utilizaría más frecuentemente, porque estás metiendo a la otra con bufo Ese asalto, hacia fin cabo. Tú quieres ese, ese potencial, hacer más daño con ella. Porque eh, poner a la, la que tiene Guardia con más dos a la defensa, si sí es un 1-3, es un 1-1, Juan Santo. Esto para turno 2. Si has jugado algo en turno 1. Sí. Si no, pues yo siempre creo que sería más útil la otra. Mm. Que es un guardián 1-1, que no te importa. Y te estás pegando día de dos con algo protegiéndola desde el principio. Mm. Entonces, a mí me parece que esto es lo, lo ideal. O sea, juegas un bicho cualquiera de coste 1. Y en turno 2 juegas a, a la tigre esta. Y puedes jugar al otro en el siguiente turno. Y poder repetir la jugada o hacer otras cosas. Mm. Entonces. Yo creo que más que nada es eso. En la, potencial, la potencialidad de Bounce, si hace falta Bounce de coste 2. Y si no, directamente por el hecho de que estás metiendo muchos bichos en la mesa y a Foresta le gusta eso. A ti que te parece, esa ahí esta, la parejita esta. Lo bueno que tienen es que te suman bastante rápido el tema de combatientes que salgan, ¿no? Porque primero sí, te es que quita uno por el peludo y después te deja dos. ¿verdad? Eso Pero, es cierto. Eventualmente eso... saldrán. Uh -huh. Después, la... el tigre, me hace acordar un poco al Predator, ¿no? Porque, vamos, si haces un coste 1 y en vez de sacarte un 3-2 roto, te saca un 2-1 con un guardia al lado. Sacrificas un daño por un 1-1 guardia, ¿no? Uh -huh. La otra sí es un poco peor, para mí el tigre es mejor. Pero la pantera incluso del 1-3 está bien, ¿no? 1-3 guardia, Sí, pues, algo Puede estar bien en algún momento ¿eh? Pero supongo que si sí sirve ir al tigre, pero si sí sirven demasiado, de pondrá las dos. Yo he visto listas con las dos. Con ¿sabes? las dos, incluso, ya, wow. Pero claro, hay que probar, a ver qué mm. funciona, qué tal. Sí, da mucha velocidad. también, está también está mm. las dos, me gustan. Mm. Y vamos al conejo cortante. Cuidado con este conejo que te, te corta. Te corta, te dice, nada más, va", que te doy. <laughs> y míralo con uno, dos, por uno. Y esta es la típica carta de 9 préstamos, oh, que tiene buena ofensiva. Preludio, aumento 5, más dos papés. <laughs> Restaura dos papés y evoluciona. Bueno, mira otra carta que evoluciona. Y recupera papés, no está mal. Y cuando pega, te cura. ¿Vale? Un conejillo ahí que te, que te cura en la ilustración. Segunda, tío, es súper rara. ¿Qué te parece a mí para el conejo cortante? Que me parece cinco veces mejor este bicho que el Goblin que hemos visto en neutral. <laughs> Realmente sí. Coste 1, 1, 2. Forestal. O sea, sí, 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 sí. Por las me mecánicas veo. de las que estamos hablando. Sí, hombre, por lo menos se beneficia del, del Matra Matra y todo eso. Además, es que viene bien para Alicia, por el tema de que es una evolución gratuita. Que te ha costado tres. Eso es lo único que dirías, bueno. Mm -hmm. Pero estás es curándote de dos. Y no es un bicho normal y corriente, es un 5-6, una embestida no, que te cura evoluciona. Uh, no está nada mal. O sea, <laughs> no, no, no para mí está, está curioso. Como algo gratis está bien. Uh -huh. Y te Además, cura Puedes hacer turno 1 el conejo este y en turno 2 juegas a la tigresa. Y te lo guardas otra vez de la mano. Te ¿Y y lo, y lo guardas más adelante si quieres. Uh, es, es muy bueno en ese sentido. ¿A ti qué te parece el conejo este, Sai? Eh, inútil. <laughs> en agro no sirve, porque porque llevarías esto por sobre el, el hombre hoja, Sí, hombre mejor. Y después para Evo, supongo. ¿Para Evo? También te quieres esto. No, no por sé. 3 PP, ¿lo querés? ¿Un Evo Teniendo una carta que por uno te baja un nada con Evo. Claro, y ya por el también. Uh -huh. Sí, también es verdad. Eh. Pobre conejo. Bueno, la, la habéis cortado al pobre conejo. Vamos a lo siguiente. Faltaran, eh, si faltaran cartas de coste 1, pues sí. Pero es que ahora mismo no faltan cartas de coste 1. Esta es arena, yo supongo que... Okay. Eh, esta ya la hemos visto, la princesa de la hada muy bueno. Es la misma. Y vamos ya, ya a Imperial. <laughs> con Lisa y Nano, ocaso en el aula. Por 3 1 2-3, son tipo comandante y escuela. Tienen golpe letal. Con vínculo 15 agrega una espada del ocaso y la cambia. A coste 1, que un área de 5 a todos los enemigos. Lider y combatientes, bastante potente. Y con la evolución vuelve a poner en el juego donde está aquí. Esta carta. Esta carta que ya tiene un tipecito. El fuego de cobertura. Este amuleto bastante poderoso. Cada vez que un comandante aliado entra en juego, inflige que daño un combatiente enemigo al azar. X igual a los puntos de ataque del comandante. Si no hay combatiente enemigo en juego. A la carita. Y ya entra en juego, ¿vale? Invocaciones supongo que sirven también, ¿no? Porque entra en juego. Sí, que supongo que sí. No es solo jugar. Sí, lo dices por la fortaleza, ¿verdad? Por la fortaleza, por el que es lo típico que sí, es. Activa. Se activa. ¿no? Activa todo. Activa todo. Todo, todo sí. lo que todo, sea todo lo que un comandante que entra o oh, una carta que invoca a tres comandantes, pues también. Pues. ¿Qué te parece, para esto? Esta nueva legendaria. Mira, comandante alegre por ello, porque es un bicho más. Eh, es una forma barata de meter el amuleto ese, en caso de que quisiéramos jugar eh, a través de que los comandantes hagan más cositas de las que hacen ahora mismo. Uh -huh. Pero de por sí, el tema de del vínculo: si se llegara a cumplir el 15, estamos consiguiendo un área bastante tocha que además hace daño directamente a la cara. Que eso, sí. no hay nadie que se queje por 5 daño a la cara. No, no. Estás limpiando una mesa también. En caso de que te puedan poner el muro de Berlín de otras clases que hemos visto y vamos a ver, eh, todo esto son mecánicas que van a ayudar en todos los sentidos a, a la carta en sí misma. Y de por sí no cuesta mucho. Coste 3, eh, con evolución estamos metiendo un, un amuleto de coste 5. Vaya. Así que no, no lo veo mal. Y tiene golpe letal. Así que siempre, siempre vamos a sacarle partido a la, a la carta. Es un buen traga de evolución de Sergio a cabo. Mm. ¿Qué te parece a ti A ver, el... La moreto siempre fue decente, la verdad. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Es que por bajar a un comandante a hacer daño a la mesa o a la cara, que está bastante bien, puedes transformarse. El otro no... Sobre todo contra Dex, que no juegan nada, ¿no? Sí, la... Bastante la castigas, más útil. Castiga. Le, le castigas porque todo lo que juegas tiene asalto, entre comillas. Uh -huh. ¿cierto? Entonces está, está bastante bien. ¿Y el... espada ¿lo ocaso? rally 15 es un poco alto la verdad a lo que es ahora sobre todo en el, de, en el de en el de fortaleza no sirve porque a la que llegues a rally 10 vas a salir a fortaleza y lo quieres matar Sí, realmente sí pero tampoco igual realmente lo que eres por lo otro y es un comandante extra que al final se te va a orchis y se te va un par más de comandante así que sí, sí. Lugar se van ahí es buena carta triste será Sí, o sea, a lo mejor sale volvemos a un Sword Mid, porque teniendo en cuenta que no hay soporte para loot. Puede que ser. Hay un, lo, hay que uno. Se, lo que siempre se ha jugado, ¿no? Cartas buenas. Sí. Cartas buenas y punto. Cartas buenas. Imperial, cartas buenas. No, no, nos dan las cartas buenas. Bueno, eso habrá que ver. Eso... Vamos a la siguiente. Otro comandante. De coste muy alto: 6 de ataque y 6 de defensa. Tiene guardia. Invoca una cadete con puntería y una pugil. De nodada. Todos los comandos de aliados obtienen la habilidad restados de cualquier daño recibido. Y hasta el final de turno del oponente, tu líder también gana la habilidad restado de cualquier daño recibido. Así que nosotros la habilidad la vamos a tener aunque él muera, ¿vale? Porque es un preludio. Y lo que invoca es mmm, este 3 que tiene guardia. No se activa el vínculo porque lo invoca él. Y este 5-4 que tiene embestida. Si saca un guardia, saca una embestida. Lo hace difícil de matar. Y a un muro bastante fuerte. No tiene, no tiene agresión ninguna carta. Pero bueno, si tenemos la muleta de antes, estos son soldados, ¿no? Se lo pegaría con él. Sí, también pensamos. Pues pegaría 6 y luego lo otro, ¿no? Si lo jugamos con lo otro. Bicho bastante pesado, ¿eh? Si coste 7, ya estamos hablando de turnos muy, muy pesados, Pero bueno, por lo, menos, por lo menos es un escudo. ¿Qué te parece un hiperactivo esto? El bicho en sí mismo es bastante molesto y tiene ciertas cosas que lo hacen mejor que el espadero que conocíamos antiguamente, porque la habilidad que te pone al líder no depende de que él siga vivo. Por eso si logras matar al espadero podías hacer daño a la cara de forma natural. No había limitado de daño. Este te asegura de que va a haber limitado de daño, aunque lo mates. Matarlo uh -huh. lo único que hace es que eh, impide de que esa habilidad sobre la mesa permanezca. Pero ya la ha activado. Es, es como una versión para imperial de lo que tenemos con, eh, con Shiro. Eh, con eh, la, de, la el ángel mercurial. Uh -huh. Lo mejor que puede tener imperial de ello. O sea, reducir en, un poquito el daño. Eh, es una reducción bastante buena. Porque dos de daño es una reducción que a muchos mazos les molesta. Por ejemplo, Hadas de Forestal. Directamente no utilizas completamente el, todo el daño que te puede hacer en un turno. Las Hadas. Uh -huh. eh, con ciertas cosas de vampírico también estás limitando una salvajada el daño que te pueden hacer. Una salvajada. Y no solo eso, sino que además estás poniendo dos guardianes que tienen estabilidad. Este que es un 6-6 y tenemos también la cadete, que la cadete uh -huh. también es otro guardián que tiene 3 de culo, de serie. Y la bulcina tendrías un 6-6 y un 5, 5 y Yo creo que sería más opción que hacer un 8-8-3-3. Son dos muros bien gordos eh, y al mismo tiempo tienes a alguien que será la pugil para poder cargarse aquello que pueda ser la única amenaza de ese muro eh, sobre la mesa. Eh, es una jugada bastante fuerte, lenta, porque es un turno 7. Pero es una carta que, de por sí, lo que hemos dicho en la carta anterior, es una carta buena cuando hace cosas, cuando entra en la mesa y, cuando, y de por sí es una carta que todo lo que hace lo hace bien, en su justa medida. es pues, si llega a durar las partidas suficientes como para llegar a turno 7, como ser un turno de preparación para el siguiente, sí. Eh, impacto directo sobre la partida, de ganar las partidas en ese momento, no. Esa es la única cosa. Eh, ¿A ti qué te parece, Sai? A ver... era una carta un poquito tóxica en su momento. Esta no lo es menos, la verdad. Bueno, a ver, un poco menos porque reducen 2 en vez de 3, pero... Te sí, baja mesa en vez de bajarse solo ese bicho. Este no pega dos veces, pero la. La opulent tiene, te puede dar el doble ataque. Te ¿sabes? lo puede dar, te lo puede dar. Sí, sí. ¿Ah? sí, sí, que, sí y que... Encima con más bichos que potencialmente sobreviven. Sí. Si sobrevive la 5-4, pega uno menos gete, mm. O 12 en caso de. Evo. Sí, sí, pero. Sí, sí, pero ta, sí, sí, ese es el tema. Él no tiene atajo este, así que. A ver si se puede jugar, ¿no? Sí, eso se lo hace un poquito peor siempre. Que siempre cuesta 7. A ver si se puede jugar. Tiene buena pinta. A ver si se puede jugar. <laughs> Creo que lo salvamos vamos a decir bastante a ver si se puede jugar. Una carta. Pues tenemos aquí la muchacha presta con los sables. Por 4, un 3-3. También tipo escuela, soldado. Tiene asalto, ya de base. Y si la jugamos en algún combatiente escuela en juego, gana 2 de vida. Además, con vínculo 15 gana la habilidad de pegar dos bases por turno y encima evoluciona así que pegaría ella tranquilamente 10 puntitos de daño si conseguimos llegar al vínculo que es bastante es una carta que ofrece bastante daño y bueno pues puede ser muy buena no para un mazo que quiera ser un poquito agresivo con imperial que siempre viene bien que nada santo ¿qué te parece niper? Lo de que gane defensa, a mí me parece que incluso puede, puede ser el caso de que sea hasta contraproducente en alguna situación. <laughs> que si vas a chocar al contra algo en con la mesa, a lo mejor quieres el hueco de vuelta para jugar la jugada que querías hacer de verdad. Pero como el vínculo esté ahí, que se pueda activar, mmm, puedes hacer OTK por 8 PPs. Y eso es una, una cosa que va a tener que tener la gente presente si juega contra un mazo de llenar la mesa de Imperial. Son, por 8 bps 20 de daño a través de la mesa en 5-5, 5-5. Y eso es algo peligroso, la verdad. Uh -huh. ¿Qué te parece a ti, Eh, La prima de Albert, me parece eso. Sí, la prima de Albert, <laughs> la prima de Albert totalmente. <laughs> la prima de Albert totalmente. Solo que, mejor, solo que mejor, porque Albert me... Albert de esto está bastante bien. ¿Se, se podría hacer algo claro. parecido al mazo del Blader? a día de hoy con esto o no? Es que tampoco es tan difícil el guardo de esto. Mm. Que al 8 deberías tener 15 de rally. Mm. Sí, al 8 debería tener... Lo bueno es que es el turno posterior al, al furro que hemos visto antes. El, el furro este puede llenar la mesa, preparar para que no te maten. Es verdad, toque. el en la mesa fuerte, juegas tres bichos. El campus le da más 1, el hechizo da más 4, el hechizo este clásico de, de Imperial. Sí, que bueno, es que rally, tener rally 15 al 6 es un poco difícil. Mm. Rally 15 al 6 es como que imposible, ¿no? No, yo hablo de turno 8, hablo de turno 8. ¿Al 7 realmente ¿al 7 se podría llegar a, a rally 15? No sé, mm. supongo mm. que si te pones a, a jugar bicho, máximo es una carta al final, ¿no? Mm. Pues sería interesante. Digo por eso, um, que me, me viene a la mente el mazo del Quiblader este, que era bastante bueno, salvo sí. o sea, expansiones. ¿eh? Algo parecido, quizás. Pues eso funcionaba bien, ¿eh? Eso era un buen mazo. Algo parecido a eso podría estar bien. Y lo que decís directamente con dos estas es que ya es. Ya es la Según Fran P, se llega Según Frank P hay muchas cosas. ¿sabes? Según Fran P... <laughs> oh, madre mía. Y <laughs> sí, Saba está de acuerdo. Saba está de acuerdo, desde luego. No, tenemos aquí una carta interesante: Tama Way, docente escrutinador por 4:4-4, comandante y escuela. Mientras este combatiente está en juego, el líder enemigo obtiene la habilidad. Los poderes de preludio no se activan. Pon. Denegamos preludio mientras este muchacho esté vivo. Así que nos gustaría, mientras más vivo esté, pues mejor. Verdad, muy disruptiva, muy muy disruptiva y que puede molestar bastante a muchos arquetipos. ¿Qué te parece Níper, que aparezca esto? Y si os estáis fijando, todo lo que estamos viendo en Imperial va destinado a controlar la partida hasta el turno 8. Esta es una carta para ello. Este es, esta es la versión de Celeste que tiene Imperial. Mm -hmm. y, me, y me molesta que exista <laughs> porque hay ciertos arquetipos que le quitas el preludio a las cartas y dices vale y ahora qué hago y esta es una carta para molestar en ese sentido mm -hmm. si te molesta de no guardia y eso es hasta beneficioso mm -hmm. para él porque tienes que matar a la guardia antes de llegar a él si te molesta es que posiblemente no está mal hecha <laughs> mm -hmm. a ti qué te parece esa, ahí, esta carta disruptora ¿Más jugar esto? ¿Más jugar esto? por no sé. Que... Es comandante. Así que es comandante, cae es en... comandante, sí. En Cosm, pero. Es muy caro. Coste 4, es solo un bicho. Contra los control Words, supongo que se puede jugar. En contra los Words se puede. Por disrupción. Incluso, a ver, quizás el efecto te sirve para salvarte de. Contra. Depende de qué cosas. Contra Spelbus no. Pero. Con, contra contra Spelbus no sirve para otra, nada. Contra esta cosa. Bueno, sí, con... te sirve, pero antes del combo. Sí, claro, el combo, sí, claro, el combo para... ya no te sirve de nada. Claro. Pues no, contra, contra los gatos, supongo, pero se va a morir antes con la Raining Blaze. Contra sirve. <laughs> no sirve. Sí, sí. ¿No? Contra lo demás, no, contra. Quizá, contra, quizá contra, lo ves mucho... ahí. contra otros mazos sí que sirve, eh. Bastante puede ser molesto. Típico la war, que la hoja de un turno y todo ese tipo de mazos, ¿no? Contra Sefi, por mm -hmm. ejemplo. Mm -hmm. Relentiza un turno. No me parece tan bueno como Filene, por ejemplo. Filene de, dra de dragón que Más contra Cefi este tío es una molestia increíble porque eh, todos los bichos que juegan en los turnos aproximadamente alrededor de él se juegan por el preludio. Hmm. Ah, este, este bicho. No tener en turno 4 en turno 5 por culpa de ese tío. Si este, si este bicho no se ve más es porque vale 4 y no vale 3 o algo, ¿eh? Costan... No, mal. <laughs> si contarse dado traer este bicho se jugaba. 100% Yo tengo, yo tengo clarísimo, pero aquí, coste 4 ya es lo que te den de la duda. Yo creo que por eso lo han puesto también de ese coste para que no se auto en todos los mazos. Como como pasado con Filain muchas veces en dragón ¿no? Vamos a ver la siguiente. Bueno, esta ya la hemos visto. Esta la, la, saca, la saca la otra carta, cae con puntería. Con vínculo destruye un bichito y hace 3 daño al enemigo, lo cual está bien y es un 3-3 guardia, ¿vale? Es un 3-3 guardia que puede pegar a la cara, daño a la cara. Y es tipo escuela. ¿Qué te, 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 ¿qué te parece Nipper esta? ¿Esta cartita? A ver, esta ya la hemos visto que la generaba el forro. Sí. Pero de por sí, como carta, es una carta bastante buena si podemos atirar el vínculo. Es, por su coste normal es un 3-3 con guardia por 3. Dices, vale, hay cartas mejores en esta clase. Pero el matar a un bicho y hacer daño como si tuvieras salto a la cabeza es una burrada. Uh -huh. Estás teniendo 3 de daño porque sí, mientras matas a un bicho. Por coste 3, mientras estás poniendo un 3-3 con guardia, sí. esto es incomparable con, con los beta bichos que tenía Imperial hasta ahora. Muy bueno. Ah, no había nada por coste 3 que te quedara un bicho con guardia y hubieras hecho daño y matar a un bicho al mismo tiempo. Uh -huh. Es una burrada eso. ¿A ti qué te parece, ¿Te parece buena? Ah, parece Tamlin también, ¿no? Es verdad. Sí, sí, sí. Contador 10. Contador 10, sí. Si me el asalto, ¿no? Se los daño directamente. Hace directamente. pues mira, si se parece a Tamlin, es buena carta. Sí, claro. El tema es que en el Lee es mejor o peor que Tamlin. Forest no se puede permitir jugar un Tamlin. En el Lee es mejor, ¿no? Por lo menos un 3-3 guardia. Sí, 3-3 guardia. Pero claro, Tamlin es 3-2-2, mata bicho. Sí, claro, claro. Para que claro. si uno uno guardia por matar. Sí, sí no. quizás mejor. No sé. Sí, tienes razón. Bueno. A ver, eh, también estamos hablando de que es un bicho que en este prototipo de mazo de control de Imperial, tiene su, su cabida. Estás matando a un bicho, estás haciendo daño a la cabeza y teniendo un guardián en la mesa. Si cumple la condición. Si no, es un guardián. También te permite avanzar en la partida. A lo mejor es muy caro para lo, la mecánica en sí. Sí, pero bueno, por, si no pero tuviese guardia... No sería un turno perdido. Al tener guardia más o menos salva, ¿no? El turno, creo yo. Si no tuviese guardia sí que sería problema. Con guardia se paga a sí misma. sin mm. guardia no, no serviría. Aquí otra carta de coste alto. Costas 6 tampoco sin atajo. Fijaros que están sacando bastantes cartas de coste alto sin atajo. ¿eh? Parece que... Eh... Tienen, tienen ganas de que muchas cartas no se jueguen sí, <laughs> Sí. Si sí, realmente, si. Sí. Yo no sé, si quieren intentar ralentizar el juego, eso no se puede así, tío. Estrategas estrategia sensato. Por 6166, preludio, invocado a guardia, guardias de la fortaleza, que es un doble de 2-3 guardia. Es tipo comandante, tipo escuela, y con la evolución te da una estratagema que roba X carta, X igual el número de combatientes aliados en el juego. Bueno, no. Es que es, cosas gente. Muy bueno, realmente si lo pagas todo, ¿vale? Pf, pondríamos 8-8, doble 2-3 y robaríamos tres cartas mínimo. Bueno, mínimo, no creo que roban más. A menos que tenga algo vivo. Pero ¿y qué? ¿Qué te parece nipereto aquí? ¿Y qué? Sí, vale. Saco muchos mucho bichos. A ver. Robo eh, cartas. Pero yo ¿qué? creo que sé por dónde está la lógica de por qué lo han metido. Y es uh -huh. por el hecho de que el mazo de control, vínculos. Sí. Eh tiene una curva que la estamos viendo este es el paso anterior a la legendaria vale Porque es turno 6 turno 7 es él pero qué? vas a meter a este en lugar de tú hacer otras mecánicas vas a solo protegerte la mesa esperando a que pasen las cosas yo creo que no es que yo creo, creo que, es que por 6 pp es... jue juegas varias cartas y te y mejor Tato. mesa yo creo que ponen mejor mesa pero no, me robas hasta... a ver hasta... es complicado a ver es que también roba ¿eh? mejor no sé. Mejor mesa es complicado. El, sí, mejor mesa el complicado. problema es ser una mesa más útil cualquier otra. Que esta es una mesa muy buena, sí, uh -huh. pero se queda mirándote y ya está. Sí, sí, eh, no la el, otra mesa que tú hagas, eh, las cartas que juegues, puede que sea menor en volumen, puede que sea menor en estadísticas, pero va a ser mejor. En, en lo que impacte en la mesa. En los efecto. Entonces, sí, sí, es un 6-6, que es un 8-8, que te mm. pone un hechizo en la mando de coste cero. Muy bien. ese hechizo puede robar tres cartas mínimo porque has metido tres bichos en la mesa. Muy bien. Pero el tema es, no lo veo tan, tan útil para el mazo en sí mismo. Estamos hablando de, todo el rato de que Imperial tiene cartas muy buenas. Y esta carta impide que puedas jugar otras mecánicas por, por aportar prácticamente lo mismo en ese sentido mm. en arena eso sí, esta carta es, es, es 100% piqueada, sí, como todo lo Imperial o sea, en arena todo, todo lo de Imperial prácticamente funciona bien pero es que lo veo muy muy caro muy cara de ser jugada <laughs> eh, escucho hay ahí algo de de beats y hay gracias, supongo, no, era por un follow eh, ¿sabes qué te parece? es que escuchar hay... arena Arena. ¿eh? San, lo que, lo que dice Jorge. San. San, ¿no? Ya está. No, no hay que rayarse más. Sí, realmente parece que sí. Esta sí tiene mejor pinta. Caer? Esta sí tiene mejor pinta. Avance sobre el enemigo. Costa 3 hechizo. Inflige 4 daño en combate de enemigo al azar. Invoca 2 caballos pesados. Vínculo 10. En vez de caballos pesados, que son estos, invocamos reclutas. Que son doble 2-2 con asalto. Si tenemos un hechizo. Que pega 4 un bichito al azar y va a sacar siempre vínculo 2, y si tenemos el vínculo 10 encima le podemos pegar a la cara o lo que sea con otros dos que son bastante mejor, ¿qué te parece esto? Pues acaba de respondernos ¿Eh? la pregunta de la carta anterior esta, podemos jugar dos <laughs> cartas de estas metiendo más mesa, eh, haciendo un impacto directo sobre la mesa mayor si el vínculo se cumple o encima teniendo una opción de pegar a la cara. Uh -huh. Sí. Ha, ha hecho Power Creep descomunal esta carta la anterior. <laughs> es que esto es útil. Eh, ¿a, ¿A ti qué te parece ahí esta carta? ¿Esto en Imperial va, va a ayudar? Es curiosa, la verdad. se o sea, está bastante bien. Mm. Para el rally ayuda y si ya tenés el rally, te sigue dando más rally. Te sigue dando así. más rally, es ¿cierto? Mm. Y, y te recompensa. Mira, me ha gustado bastante. Me gusta bastante. Mm. Y ya tenemos buena pinta, buena carta. Esta es la típica que. El típico hechizo bueno de jugar. ¿no? El típico hechizo bueno, literal. Que tú lo tres, la juegas y le estás matando un bicho del enemigo no, al muy mismo bueno, tiempo muy que bueno. te has puesto sí, dos sí, guardias. Sí. Como solo tengo un bicho, la gano a la mesa y tú avanzas. Está muy bien. Aquí tenemos el pugil. Bueno, pues si lo queréis, es un 5-4 por 4, con embestida. Y con aumento 6. Sacado saca, pone dos no, oh, mira. Doble investida por 6, tampoco es mal. Tipo soldado. ¿Os pues parece? El problema es que si la comparas con la dorada que cuesta 6, Sí. Baja Entonces, su copia y. Pues, la y son la comandantes. Vez. Y encima son comandantes. Los comandantes y tienen un atajo bueno. Y tiene un atajo bueno. Que el atajo también es comandante. Sí. sí Entonces, sí. me. Sí, eh, y te da rally. Y, y te, te da rally. rally, sí, sí. Esto, esto está. Porque sale de la coste 7 me parece a mí, ¿no? Niper. Y ya está ¿no? Sí, pero en la ¿Algo? que hemos visto antes es mejor que esta. Sí, la otra es mejor. Te está poniendo más bichos y tienen guardia. Ella es, es de impacto sobre la mesa, el otro es prevención de, de lo que pueda tener. Muy buena en arena, ¿eh? Mejor la, el otro. En arena sí es buena, ¿eh? No, oh, sí, arena va, va. Si vais a jugar a arena en la expansión que viene, jugar a imperial. Todo, todo es apoyo a arena ahora mismo. No veas. Y tenemos a Tony. Diamante de bruto. Este es Tony. Tony, ¿Es ¿qué Tony? hace? <laughs> Tony es un soldado. Y, agre y te roba una carta, ¿vale? Te roba un comandante. Y si tenemos vínculo de pues evoluciona Tony. ¿Vale? Sencillito. Uno a dos, queda una, una cartita. Y con vínculo a pues. Tiene friego. ¿Qué te parece, que ah, ¿Qué te parece, Tony? Um, si no fuera por el tema de que roba un comandante en concreto, ya te está diciendo comandante, eh, esta carta no me gustaría. Cuesta el doble que un 1 2 normal y corriente, y el único pato que tiene es robar una carta. Lo bueno es que estás robando una carta. Lo malo es que Él es soldado. Es... Mm que vas a llevar a este en un mazo de, de fortalezas y puedes llegar directamente a todos comandantes madre mía soporte para marte eh, lo han dicho en coña pero es verdad no no eso, eso es lo bueno o sea, el tema es que estás buscando un comandante por porque es el, único coman el único claro. comandante que se lleva en ese mazo eh, que el problema de marte no se solucionó ¿no? o sea, eh, esta, esta carta es eso está medio camino de ser decente pero sé que aún no llega, a mi parecer. ¿A ti qué te parece esa? Esta carta de robo. Eh, para robar a Marte, a Marte, ¿no? Sí. Clarísimo. Sí, 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 por eso sé que es la única utilidad, creo. Ahora, ahora que la puedes buscar y que está bufada, es meta, ¿no? Claro. Claramente. <laughs> ya está. Ironía, modón. <laughs> Es broma, pero no es broma. ¿Te imaginas que no es broma? tiene sería muy fuerte. Nada, yo creo que... Ah, Robar un comandante está bien. Siempre esto se va a usar eventualmente. A ver, mm. Teníamos la, una dorada que hacía lo mismo. Sí. Era un 1-2, robó un comandante. Sí, 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 sí. Tiene un aumento que no me acuerdo qué hacía, pero era medio malo. Sí, creo que sí. robaba otra cosa o algo así, sí. Entonces, está, ahí está, ¿no? No deja de ser una carta que roba, ¿no? Como algo muy específico. Si tenemos poquitos comandantes puede ser también interesante. Y no solo Marte. <laughs> Ay. El pingüino monje. Bueno, pues soporte para tesoros, gente. 2-2. Soldado. Agrega una dagadora a tu mano. Evolución. Agrega un collar dorado. ¿Qué te pasa, Nipa? El pingüino. El pingüino pues y el es monje. Que ha sustituido a, a Utrises por esto. <laughs> no, no, me parece el mejor intercambio. Utrises, a Hollow. Lupin a Lupina a. todos. A Coste uno, a todo eso por. Sí. Por un pingüino. A ver, yo te esto, Como es broma como está cuanto bien, cuanto... ¿eh? Como broma está bien y se toma sí, sí. soporte. Bueno, que sienta lo que se siente de ser discar, ¿no? Sí, que se siente. Al menos no es, al menos no es héroe. <laughs> <Al menos risa> o no sea, deberías ser no héroe, tío. Deberías ser héroe. Yo debería ser el MM Supremo. Soldado héroe. Ah, esto, es esto es como cuando salga el alfil, cuando se vaya el rey. O sea. Este, muy bien. Hola, buenos días. No eras buena de origen, porque esta, esta carta no, no superaba otras que teníamos ahora mismo en tesoros. Pero tampoco, ahora mismo no pintas nada directamente. Adiós, Ay. fuera. Y eh, un hechizo de coste 1. Este tiene un poquito mejor pinta. Informe de batalla, roba una carta. Si hay alguna amuleto aliado en juego, roba dos cartas en vez de una y restaura dos de defensa a tu vida. Esto se ve para lo que está pensado. ¿Qué te parece Nibaresta? Esta perspicacia, tú... Una perspicacia robar una carta. Una perspicacia para impedir. Sí. Y no tienes que ser el bicho que entre y muera. No. O sea, no es no, no algo que tardes eh, un turno entero en que pase. Y te lo pueden exiliar o, lo, o se, te lo hagan robar en el turno del rival cuando ellos quieran. Eh, esto no es de... Oh, mira, robo una carta. Uh -huh. Pero ha venido bien eso. Y, y robar dos cartas, si vas a evolucionar a, a Lisha... Si tienes que seguir las de un juego, pues mira, en blanco y en botella. <laughs> ¿Qué te parece, ahí ¿Este hechizo? Eh, yo sé que dijiste que era muy bueno para, un, para una cosa específica, pero lo mm -hmm. tengo muy claro. Es muy bueno para Baelion Mistolina, gente juega en Baelion Mistolina. Va a tener el árbol en mesa. <risa> <risa> tener el árbol en mesa va a robar dos, curar va, 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 es, maravilloso. es maravilloso, Impresionante. Es verdad. La verdad, ilimitado, seguramente es buenísimo. <laughs> Eh, por lo demás, está bueno porque lo activas con el, con el canon, para Marte, ¿no? También, clarísimo. Para Marte, clarísimo. Todo. <laughs> y también está el poder activarlo con el fragmento este que habíamos hablado, ¿no? Puedes jugar es el verdad, fragmento, mira. Es para verdad. que se quede un turno, te haces el combo. En verdad, tazas, ¿no? sí, 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 sí. Con el fragmento lo puedes hacer. ¿También está el gigachap? No, no está. Estaba. Está la escuela, ya. así que ahora, ya, pero yo es que la, la escuela. escuela pf, no sé si va a llevar la escuela. La escuela ala, puedes jugar, si juegas escuela turno dos juegas esto por uno y después jugaste el bicho por dos, ¿no? Sí. Puedes hacer eso. Pues, pues con la escuela no está mal, estás robando un montón de cartas. <laughs> no, no, sí. Como turno de robo, siendo un, siendo un mazo así mal jugar? lento. ¿Podemos volver a jugar a no, verdad No. Pues no tenemos no forma de cerrarle 10. De hecho, ¿por qué jugaríamos Quillblader si tenemos la nueva tipa? Es que es más yo. fácil jugar dos, las dos tipas que el Quillblader, Evo, eh, bufo, bufo. Sí. además la pega más fuerte. Eh. Sí. El tema es que la otra es Rally 15. Claro, Quillblader es menos. Quillblader necesita Rally 10. Sí. De la defensa. Ya el Rally mm. 10 por el bufo, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás sigue siendo más fácil jugar Quillblader doble bufo que, que jugar. Puede Rally? ser, puede ser. Puede ser. Esta carta es buena, ¿eh? pero um, la, la verdad es que si sí. le, saca, le saca el partido, muy bueno. Sí. Uy. le va a sacar el partido. No, y ahora una pregunta para Sai. ¿Qué piensas de que han metido los furros y han metido una escuela y no ha ido Mistolina a la escuela y, y el furro del profesor? Bueno, <laughs> para la Mini. La podríamos, sí? haber, podríamos haber tenido a Baelio en Mistolina y no lo han hecho. Es verdad, tío. Bueno, pues. Empezamos con la clase de Rúnico. <laughs> Me voy a reír por no llorar. Eh, empezamos con Amarilis, la misera ensoñadora, tipo escuela, coste 1 con emboscada 0 3. Cada vez que este combatiente recibe daño y no es destruido, activa al azar uno de los siguientes efectos que aún no haya sido activado: restaura una defensa de utilidad, roba una carta o aplica carga mágica a las cartas de tu mano. Y como preludio nos da el tormento este. Tormento, hechizo de costados. Tu líder obtiene la habilidad. Al final de tu turno inflige un daño a todos los combatientes, aliados y enemigos. Este efecto no es acumulable y se pierde tras activarse otra vez. Tiene un efecto muy bueno porque la va dañando y va haciendo su cosita. Pero que encima, si la evolucionamos... Eh, Gana que mientras este combate está en juego, tu líder obtiene la habilidad El daño infligido por hechizos aliados y por tu líder. Si habilidad de líder, aumenta más uno y que le pone 7 de vida que la hace ya más difícil de matar, ¿no? Entonces una carta. Que dos cosas. Nos va a dar un montón de cosas. Encima, todos los mazos que sean de llenar mesa en el early los vais limpiando. Porque pega un área de uno varias veces. Y es un problema. Un problema muy gordo. ¿Qué te parece esto, Nipa? Una burrada. No solo estamos poniendo un bicho que tiene emboscada, que ya es bastante molesto de serie, y además tiene tres de culo, haciendo más complicado todavía poder matarla por alguna carta que vamos a ver más adelante, eh, sino porque además te está poniendo un hechizo. Y el hechizo eh, tiene sinergia con ella misma porque ella puede dar carga mágica y el hechizo es un hechizo. Y este es lo que hace, pues permite que pueda jugar más tranquilo el ERDI, el mazo de encarga mágica de, de Rúnico, si cabe. <laughs> o sea, ¿eh, ¿gracias o por qué? <laughs> no sé qué responder a esto. Todo, todo lo que hace esta carta es bueno en general. Mm, bueno, Saiyabela... sabe poder aumentar el daño directamente. Sí, sí ¿eh? brutal. la ¿verdad? De hablar de, de Palbus, Qué de esto? resguarden a sus familias en un búnker porque nos va a ganar Spellboost otra vez. <laughs> qué raro. Qué raro. Ver, preparen ser... el botón de baneo de, de, de Spellboost para, para los torneos. Sí. Va a ser el reemplazo de del pajarito, ¿no? Hmm. Esto me, me hizo acordar cuando lo vi al libro, ¿no? Libro que metía área o robaba carta. Sí. Que te metía dos áreas y robaba una o te robaba dos. Sí, y sí, sí, sí depende del turno ah, que por, tiras una, sí. un, depende del turno no los turnos par en par mm. pero esto te mete en las tres áreas no tenés que tenerlo al turno uno ese es la única el, el único problema entre comillas que tu turno uno de por sí era medio malo porque era como jugabas perspicacia que por lo general no era no, bueno exactamente no me era me un poco nada. por necesidad para encontrar tu turno dos más que otra cosa pero esto te soluciona turno uno turno dos y el early como concepto todos juntos en como. una carta con la única condición de tenerla en turno uno full mulligan ya sabéis, es muy bueno. A esto, el Lo único, el único, el otro problema que veo es que el efecto de Evo no le saca tanto partido. Es pelbus en general. Mm. El de ahora. Porque tenés que hacerle Evo manual, ¿no? No, no sé, puede sí, hacer Evo sí, gratis. Sí. Evo manual. Ah. Eh, perdés dos daños. Por probablemente ganar uno o dos. Entonces no. Ah, claro. No aporta. Mm. No aporta tanto, porque realmente tenés daño, efecto, misil y el ice. Ya está. Sí, bien. sí, no tiras más. No tiras más. ¿Los gatos también? No, porque es un bicho. ¿no? Por hechizos, no. O sea, hmm. Pensé que era daños de efectos, no. Es daño de hechizos. Hechizos o, o líder, eh? si tendría que ser algo de líder, que creo que no hay nada. O líder. Claro, las áreas de. Claro, lo bueno que tiene es eso, que puedes combinarla con su propia área. Ah, ¿no? claro. El área de dos. Eso sí está bien, sí, sí. Pero pero... Las pedradas que pegan más fuerte. Ah, pero gastas el evo. Claro, y si gastas dos pedradas es lo mismo que un daño de evo. A ver, o sea. si tienes tres pedradas sí ganas daño. Claro. Porque el evo se transforma en tres. O si tenés misil Pero... dos pedradas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si tenés tres sí. hechizos, sí. Pero sí. si no, no. Una Pero... cosa que sí que veo es el tema de que esta tía en mesa mmm, va a activar todo rapidísimo. Si el rival es uno de vampírico y dice, pues ahora juego el 3-1 para intentar matarla. que cuando te haces daño hace áreas en la mesa del rival. Es de vale. <laughs> eh, ¿Qué haces por acelerar el proceso? Y tu bicho sí. se va a morir al final del siguiente turno. O sea, esto es Pero... vampírico lejos de la vida. También, también está el tema que eh, activa el efecto igual. O sea, la Marilis. Claro. Igual. O sea que le pegó un rayo que la mate directamente? Va a sí, esto luego. tiene que ser el típico removal de 10. Traigo tra tra más un bicho aleatorio. Este. Una cosa, el hechizo de dos es, al es efecto de líder, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. 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 Ah, tu líder sí. No tiene la habilidad. Eh. Está, bueno. está, está bien. ¿Tás tema también que no puedes curarla. No hay forma de curarla en Speluz, ¿verdad? La puedes bufar con el amuleto. Si entra con sí, el amuleto, sí, sí, sí. gana más uno más uno. Pero no va a ser. Pero no creo que lo meta eso, ¿no? Es la única forma sí. de que tiene. No, es para curarla para conseguir el tercer efecto. O sea que se le podía curar uno, ¿sabes? Curar uno, un no sé que... si hay algo que cure uno. Sí, pues, no, no, no. Creo que no, no, hay nada. Hay nada. no Pero sé. hay una opción también, que es el sí. tema de que se active la primera vez con ella siendo un 0-3 y después la evoluciones. Gana 4 gana de vida. Sí, hombre, si la evolucionas sí, y desactivas tu capa. También. Mm. Pues bueno, carta es que... 1-3 que... sí. también está bien este tipo. Sí, es buena, buena. Buen turno 3. Bu muy bueno. No o 1 y 2 o turno 3. Está sí, ah, sí, decente. Sí, Amba, Ambas son buenas. Y... Pues viene Manaria. Viene Manaria. <laughs> Pero por, por, llegar, por llegar aquí que tampoco... Llega y dice, oye, que quiero jugar manaria. Bueno, <laughs> ánimo. Tenemos a Ane, magia de espampanante, cosa 3, 3-3, tiene guardia. Preludio, agrega un arma bélica de a tu mano. Si ha jugado de más carta manaria durante esta partida, si incluye esta carta, dicho combatiente gana robo de vida. Y además, si la evolucionamos, a la tu de tu mano al azar, una carta con poder de aumento y restaura un PP. Cualquier aumento? Pues la carta que sacaron hace tiempo de Anegrea. pues. A la que tiene aumento y es área, así que tiene combo porque te busca la carta que te da el finisher, vale. Así que está bien. Y el alma belica es muy bueno, bicho muy bueno, perdón. 5-5 bestia guardia, con robo de vida, pues mucho mejor. ¿Qué te parece, Niperesta? ¿Qué te parece, Ane? Ane de nuevo. Magia espamparante. A ver, la carta no pinta mal. Es todo por lo que has destacado tú, el tema de hacerte tutor de una carta muy concreta. Pero claro, estamos hablando de eh, rúnico, eh, bien podía ser eh, rúnico dividido en varias clases directamente, mm -hmm. porque el problema de que salgan cosas como esta, que mientras esté vivo carga mágica, no va a brillar esto. Eso es lo que me preocupa. No pinta mal, lo que está, hace está, está curioso, pero carga mágica no, no tiene un impacto... Superior ni por asomo lo que puede hacer cara mágica o incluso ajedrez. Sí, sí, cualquier mazo eh, es lo que tiene y es para como tiene una mecánica que es la que tiene. ¿A ti qué te, qué te parece Sai, en esta carta? Eh, tengo dudas. Eh, ¿Cefi tiene algún aumento? ¿Cefi tiene algún aumento? Pues no me... ahora mismo no... Eh, sí. ¿Sí? Sí, ahí el, el que se puede jugar por cuatro y te pone dos, dos cobayas. Ese es un aumento. Uh -huh. Y Neutral no nada, ¿no? De aumento nada. No, a ver, se pueden meter aumentos, pero claro, porque esto le puede aprovechar al final, ¿no? Uh -huh. Para robar algo específico. Sí, el de hecho aparte es un tres que te da un bicho a la mano que puedes fusionar después, ¿no? Si no quieres usar la alma. Claro, y... sí lo podría fusionar. Sí, es como robar, es como que si robas una carta realmente. Para ese mazo sí. El problema es que te pide 10 jugadas de manería. No, para un bicho no. No, no, esa es, es para el de robo de vida. Un bicho siempre te lo da. Ah, pero digo, para que, para que sea un, tenga un impacto en ese momento. A ver, es un 5-5 rush. Por dos Impacto tiene. Impacto tiene. Hombre. Que si me queda con guardia, en de que sobrevivo. Uh -huh. O sea, impacto tiene. Y que, que curarse hace justo eso no le falta. No, mira, para interesante. Buena carta, Ani. Ay, ah, lo único es que, que eso, tío. vamos a hablar, va, Ahora vamos a hablar de manaria, pero claro, como estás pensando todo el rato que no se va a poder jugar nada más que un mazo rúnico, que posiblemente sea el mejor del meta y todavía no ha empezado la, la expansión, pues como que pierde un poco de gracia. Pues y... sí. Igual lo que te da lo que te da es esos dos manarias en una. Y eso no sí. va a manaria. Man, manaria, perdón. <laughs> que le digo manaria, pero es Ani a Pasa que es curioso porque tenemos a Ane, tenemos a Grea y ahí tenemos a Ane y Grea. Y Manaria también. O sea, está y Manaria también está. está? Manaria que curioso, dato curioso, Manaria no va a estar en el deck de Manaria. Otra vez. Otra vez. <laughs> Siempre igual. A ver, creo yo. Creo. Estuve Come... mirando y dije, no tiene sentido, de nuevo, uh -huh. no tiene sentido. Pero transformar, transforma los hechizos, ¿no? Y los descuentan, pero. nada si es que ya llevaba no, directamente. Lleva a manaria directamente y bichos Manaria, sí. Y tus bichos manaria dan hechizo Manaria. No tiene sentido. Eh, Grea, pues mira, Grea está muy bien, nos va a dar un hechizo de Manaria, que eso ya está genial porque nos da una carta de Manaria muy baratita. Y luego encima nos da, mientras este combatiente está en juego, tú, los combatientes de Manaria aliados pueden evolucionar sin usar puntos de evolución. Evo gratis, sí, baratita, La jugamos, jugamos por ejemplo con Anne, que tiene una Evo muy buena, y Evo gratis. Curioso, muy bien, correcto, ¿qué te parece, Nipper? Todo lo que hace esta carta tiene efectividad en el momento en que se juega, coste muy barato, es una habilidad que esto me recuerda a la Luminous eh, de Imperial, de que mientras ella esté en juego tienes evoluciones gratis, es algo parecido pero con Banaria en esta clase, eh, te permite jugar mucho más tranquilo alrededor de Ade, eh, puedes jugar las evoluciones que quieras, puedes jugar otros con evoluciones que quieras de Banaria, puedes hacer lo que quieras con Banaria mientras esté ella en juego y cuesta muy poco para empezar el turno con ella que puedes hacer esto y jugar otra carta y evolucionar y mil cosas uh -huh. el hechizo que te proporciona es un hechizo muy barato, T1 y puede matar a un bicho directamente en turno 3 puedes matar a un bicho y dejar un bicho en la mesa que hace que en turno 4 puedes evolucionar gratis eso pues eh, está muy bien en todos los sentidos uh -huh. ¿qué te parece Sain? Andrea es que sigo pensando que, que eso en mi mente Manaria no va a funcionar, entonces no lo pienso así. <laughs> Pero... va, va, vamos a intentar eliminar el pelús de... Claro. de... Claro, de... Claro, yo no, que... lo y vamos a analizarla como carta, ¿no? Ni siquiera pienso en si en Sefi funcionan. Y este no está mal dentro de todo. Ah, que estás pensando que directamente Manaria como jugar Manaria no tiene sentido, ¿no? O sea, es que si los bichos individualmente son buenos se pueden jugar en Sefi. En otros mazos, sí, sí. Sí, eso es verdad. Sí. Y este no está mal dentro de todo. ¿verdad? En Spellbus no lo veo porque no quiero un 2-2 que me dé un hechizo. Uh -huh. O sea, si brasa fuera la cara todavía. <laughs> Pero por suerte no. No, por suerte no. Pero sí, es que incluso matando a Spellbus no creo que Manario funcione. Es que mira, te lo pongo así. Con su compañero de clase, Sefi. Sefi hace prácticamente lo mismo que hace el hechizo de Manaria cargado. De Manario. Bueno, de Anigria. Sí. ¿no? Uh -huh. Mete mucho asalto en mesa. Bueno, la diferencia es que Sefi te mata. Sí. Y no. que es más fácil. No tenés que fácil. jugar un Evo al turno 5. Para después cargarla. Para después jugarla. Y a lo mejor va a revive tu 1-1. Uno ¿Sabes? Uh -huh. Sí, tú dices que, bueno, las cartas no son malas, ¿eh? Las cartas eh, pues, cartas que generan. Que las cartas no car son malas. La mala es Anigrea. Tiene sentido. Sí, sí. Tiene sentido lo que dice. Mm. Y... Si en vez de Anigrea teníamos el hechizo directamente. Ahí era otra cosa. Ahí sería otra cosa. Porque fíjate que esta carta, por ejemplo. Mira esta carta. Convite en manaria. Agarra de tu mazo a tu mano un combate de manera al azar. Si has jugado de más cartas manarias durante esta partida, si incluye esta carta, los combatientes en manaria aliados obtienen más uno, más uno y poder de guardia. ¿Vale? Carta muy buena. Hechizo muy barato. Que roba. Y luego, si hemos cumplido todo, pues todos nuestros Manaria van a pegar más fuerte. Y encima tienen guardia. ¿Qué te parece, Níper? El hechizo este. Que si Manaria fuera un 2 en lugar de top 4 o 5, pues esta carta sería esencial, obviamente. Mm. Eh, tutor, robo por coste 1, es un hechizo muy barato. Pone bufo, es, es relativamente sencillo hacer de que ese bufo sea últimamente letal para ganar la partida. Da guardia, por lo tanto, si no gana la partida, hace difícil que el rival te la pueda ganar y tú ganarás el siguiente la carta brutal, la manaria. para de manaria? Pues, si quieres robarte alguna carta de manaria eh, con coste 1, un jugar un hechizo de coste 1, o si quieres tirar un hechizo de coste 1 al aire, pues vale. Pero, yo creo que no es tan bueno como otras opciones que hay. Así que, directamente, yo pienso que esta está encerrada en manaria ahora mismo. ¿A ti qué te parece? Ahí está. Ah, está bien, ¿no? Probar, probar maneras está siempre bien. Mm. Es este tipo de maneras también, que son y, importantes. Mm. Y que después el late sirve para más daño si juegas tu, tu mm. hechizo de anigrea, ¿no? siempre sí, te, te puede dar un más 5 al daño. No, puede ser 5 daño, ¿no? con sí, un PP5 PP está bien. Claro, si, si, si maneras funciona, probablemente por esta carta. Porque da sí. consistencia sí. y después daño. Sí, yo creo que Pero si daño, ya claro. funciona, sí, sí, todo sí, en sí, una. Literal. Todo en una. Entonces, ¿qué? ¿lo vas a usar para robar? ¿Lo vas a guardar para daño? ¿Qué vas a hacer? Claro, tendrás que usarlo para robar al principio, porque si no. Y luego lo demás te vas a resguardar, seguramente. Pero es versátil, baratita. Sí. Ah, el probablemente se pueda jugar, pasa que no creo que sea bueno. Eso. No, sí, sí. Hay que, hay que ver. Ya bueno, mañana no daremos cuenta. Ya. ¿no? Ojalá, ojalá sea mejor. Ojalá funcione. Ojalá, no ojalá. Digo, estaría muy bien. Que, estaría que, interesante jugar otra Que digamos esto. Que, no hecho, eh, que si, si luego funciona, pues nosotros encantados. ¿vale? Pues siempre. Yo siempre, sí, sí, yo sí. siempre digo: yo, soy, yo estoy muy feliz de equivocarme. Sí, sí, literal. <laughs> y seguimos. Cartas carta le han dado manaria. 3-3. <laughs> si se da las campanilla eh, Preludio agrega una bala mágica y, un, y una defensa de manaria. Y las pone a coste 1. ¡Uh, qué bueno! Y un 3-3. Estas son las clásicas, clásicas, ¿vale? El típico 3 daño con más de enemigo y una carita. Y el Golem de como guardia, ¿vale? Estas son las super clásicas. Falta luego otra que la podemos conseguir también. ¿Qué te parece a mí para esta carta? Bichito básico. Si, quieres conseguir, diez manarias, si quieres conseguir 10 manarias, esta carta es esencial que te toque el próximo. Sí. <laughs> son 3. No, pero esencial, o sea, fuera bromas. Sí, esta sí, carta muy, es muy, de verdad. lo. Creo que a la hora del, del draft. Eh, esta es una de las cartas que tenías que buscar mm. es tu mecánica y, te estás, y estás consiguiendo muy a malas un petabichos de coste 1 rebota y un combatiente que es un guardián uh, no hay punto flaco en esta carta por eso te podría redondear el turno 4 porque estarías mostrando turno 3 esta y en turno 4 podríamos jugar en riete y los dos hechizos al mismo tiempo y tener una mesa brutal rampeado Llegar a turno 6 muy sencillo y todo alrededor de la mecánica de Manaria. Mm. ¿Qué te parece a ti esta 6? ¿Cómo la ves? Eh, ya me, me tocaba hablar a mí, porque sí, me sí. tuve que levantar. Sí. <risa> ¿Cómo la <laughs> ves? Eh, está más manaria. descartando carga mágica. Más descartando carga mágica. No, es que espeluz, lo pensé para peludos, pero no. No puedes jugarte una 3-3. No, no, fueron no a 2-2? Si fueron a 2 dos, sí. Así como te digo que Grea no te la vas a poner porque con un hechizo no te salva la vida. Uh -huh. Esta por dos te hubiera salvado, si sí, la había. Pero por dos estaría rota. Claro, por dos estaría rotísimo esto. Está, está muy equilibrada. Muy buena carta para Manaria. Pero para Manaria es muy bueno porque es buena. ella misma más las dos cartas que te da. Sí, dan, ¿no? sí, súper buena. Más que hay varios efectos que te piden jugar 10 manarias. Esta te va a tres. Sí, sí, sí. Que ha jugado un par de estas y ya tiene más de la mitad. Muy bueno. Y, eh, y bien, esta no es manárea, ¿no? Pero esta es solo escuela. Ah, esta parrito recordemos, de tierra. Recordemos que eso, eso, <laughs> esta, esta pobre llegó de la fiesta. Pobrecita. Eh, mira, recordemos que el, efect, el hechizo de Ana y Grea se descuenta el doble si juegas un hechizo. Es verdad, claro, del... claro, claro, claro. En verdad, sí. Entonces, ¿Sí? Se descuentan por, por Spellbus y por hechizo. Y por hechizo. Por sí, sería un menos cuatro. Es verdad. Eso, o sea, eso, se, se valoran mucho. Los hechizos de manárea se valoran Se valoran muchísimo más. Hay que bajar 20, acuérdense. ¿no? Uh -huh. y, y lo tiene sí, 20 a partir de turno 5, una barbaridad. Uf, muy, muy complicado. Bueno, pues tenemos a Grune, rectora de Runal, tipo escuela. Al comienzo del turno, del turno oponente, si tu reserva es juego es 3 o más, te da un rito, de la verdad, a la manita, ¿vale? Clásico hechizo, te de, de daño. Y si tiene rito, lo buena carta. Como típico 2 dos pues invoco una sesión del planeta. Lo típico, típico de los dos dos esto. Y con la evolución suma más uno a tu reserva, que está muy bien, y todos los combatientes de enemigos pierden menos uno, menos uno. Bueno, pues carta de Rito, lo que pasa es que ahora Rito, desde que perdió la domadora, ha bajado mucho, mucho, mucho. ¿Qué te parece, Nipper? A ver, esta es una carta bastante curiosa para, para mantener viva la esperanza de que algún día volverá <laughs> volverá Rito de Tierra. O sea, desde que el rito de tierra se convirtió en un, en un arquetipo donde se estaquean cartas y no tengan la mesa llena, las oportunidades se, se volvieron infinitas de, del mazo. Sí. Eh, ahora mismo pasa por un momento flau flaco, ha perdido su capacidad de, de matar a un ritmo decente para el, para el meta que teníamos. Entonces, eh, menos tenemos aquí la esperanza de que algún día tendremos un combatiente que por coste 2 está haciendo cositas ya alrededor de la mecánica eh, aumentando los stacks y, y en caso de poder evolucionar también pues, se podría cargar algún mazo agro o ralentizarle suficiente como para poder tú tener tiempo para hacer tus cosas como tienes que stackear cosas entonces, si algún día se vuelve a jugar rito de tierra, esta carta no, está, no pinta mal ¿qué te parece a ti esta, eh? esta es la típica que en el día que cambian la hora se olvida de cambiar el reloj y llega tarde pero muy tarde. bueno eh, una hora te... tarde y ya terminó la fiesta, mm. fiesta. Y no es mala, ¿eh? Llegó dos horas tarde porque se había terminado la fiesta ya. Pero ponele que con esta se podía haber jugado. Pero claro, sí. si te va el golem de ácido, se si te va la, la bruja. ¿sabes? Ya no hay nada, es que no. ya no queda nada. <laughs> no. Es que ya no queda nada no. el mazo. Bueno, para el, para el siguiente rito de, bueno, de bueno. tierra. Eh, le para, saque la el Vamos. para la siguiente, bueno, dentro de <laughs> tres o cuatro. O... Y para la siguiente, cuando roten más cartas sea peor. ¿no? ¿Te imaginas que toda la mini expansión es ayuda a rito de tierra? Aunque no fuera todas, serían dos. Igual, serían dos cartas. Aunque fuera todas, serían dos. Y con dos, no suplís a la golem de ácido y a la bruja. Ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, supongo. A ver. Bueno, ya, 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 ya pasó. Salvo lo de Discard. Salvo lo de Discard que fue una mina. Salvo lo de Discard que fue una Creo sí. que fue el mayor busteo con menos cantidad de cartas creo que fue, nunca ha sido tan bestia en plan, dos eh. cartas, mazo nuevo no, no sé, sí. a ver, qué, ah, eh, eh. He, he, he osado he osado eh. sí, también, osado, También dos osado. cartas dos cartas <laughs> mazo <más. risa> también fueron dos cartas <laughs> dos cartas mazo nuevo, literal bueno, cuando las cartas son buenas es lo que hay y seguimos con un hechizo de tipo escuela, esto no es manaria solo escuela martingala certera Inflige si cada año un combatiente enemigo al azar. Si sí, tu reserva. Ah, de, de ritos. Si sí, tu reserva. Ah, A si tu reserva. Es de o menos. Invoca una esencia del planeta. Oh, si sí, es traumático rito de tierra. Roba dos cartas. Bueno, muchas cosas. Rito de tierra. Roba mucho. Ok. ¿Qué os parece? Me encanta la ilustración. Es muy <laughs> bonita, ¿no? Es una cabrona que está ahí para, para molestar a una compañera de clase. Pero en sí, si Rito de Tierra vuelve, esta carta va a ser brutal. No, o sea, no está mal. Una ¿eh? ¿no es posibilidad de robar dos cartas mientras estás matando a un bicho. Está muy bien. Está costando un solo rito. A ver, si rompiera más ritos, incluso podría ser hasta mejor. Porque sería una rompedora de ritos más eficiente. Pero uh -huh. rompes un rito, matas a un bicho y te curas de dos. Eso está muy, muy bien. Curioso, ¿no? Se parece un poquito a la cabía que, que rompía y se lavaba un poco. ¿Qué te parece a ti, ahí ¿Viste cuando cambia la hora? y Bueno, o sea, antes de... Vale, sí, ¿no? <risa> <risa> pues ya está. Eh, Minisavia. Bueno, ¿carta arena? ¿O quería decir algo? <laughs> uh... En un 2x con un Carta arena, verdad. Ragnaros, sí. Sí. <laughs> Ragnaros vuelve con el esencial. Vamos. <laughs> Tengo otro título ahí. Ragnaros vuelve. <laughs> vale, pues. Y esta otra carta de arena. Esto, esto sí que. A ver, gente, el único es que tienen muy malas cartas arena Eso es que es verdad. Pero no digo invoco un lobo oscuro tradicional. Si hay 20 o menos cartas en tu mazo, activa los efectos de prohibido. He dicho, oh, y activa. Invoca el lobo y si está jugando arena, sale el lobo con todos los lobos y todo eso y te cura y todo, ¿eh? Increíble. ¿Cómo parece jugar arena con Rúnico ahora? Increíble. La arena, esta carta, te gana la partida. <laughs> Literal, ¿eh? <laughs> no es que en verdad te gana la partida. <risa> <¿Sí>? <risa> no como, como te enfrentas a un mazo imperial, sino es como esta carta. <laughs> Yo creo que es que Rúnico en Arena siempre ha sido muy malillo muy muy malo la metido, metido soporte este, esta expansión es soporte de arena gente es que no nos estamos dando cuenta bien o sea, es una expansión de soporte de arena quieres decir algo say eh, sí para arena eh, de por sí en, en arena era bueno el lobo recuerdo era como lobo verdad. que veías lobo que piqueabas es <laughs> era así esa era la ley lobo que veas lobo que se piquea bueno imagínate tener lo mismo pero por seis ¿no? y <laughs> Gente, que se puede jugar rune en arena Es lo mejor, la mejor noticia de esta expansión Increíble Sí, tienes uno de cinco posibilidades De, de tener un mazo pensado Porque tú vas a tener cinco arquetipos Y no sabes por cuál vas a ir Pero vale eh, Lección de hechicería Esta carta está muy interesante Manaria, escuela y hechizo de uno Eso siempre es muy importante ¿Qué hace? Pues nos deja elegir Una carta de esta y encima resta uno de su coste Si nos puede dar a Pala, practicante de manaria, que descontaba cartas de manaria y no daba la vida floreciente, no me acuerdo lo que era, no sé si creo que era un, tenía que ver con la cual Tras 3. Este que mete Spellboost 5 bases. Y yo creo que la mejor es esta, que es Mira. Mira, más tarde de Luxomancia, cada vez que juega una carta tipo manaria, resta uno del costo de esta carta. Preludio, agrega a tu mano, una bala mágica de manaria o una defensa de manaria. Al azar y con la evolución daba el, el hechizo este famoso, ¿no? Que pegaba detrás y sacaba el gol en tras-tras. Que si jugábamos una carta de manera, se reduce de coste. ¿Qué te parece, ni para esta carta? Tu hechizo de coste uno que te pone un hechizo. Eh, que te pone alguien que pone hechizos. O sea, uh -huh. está mal. <laughs> Eso sí, eh, las, las cartas que te proporciona la que quieres depende de, de jugar manaria. Si no, complicado es jugarla a ella. Entonces, uh -huh. Tiene un uso limitado, al fin y al cabo. Eh, lo único bueno es el tema de que te reduce uno el coste. Entonces, hablando de carga mágica, si alguien está muy muy loco de incorporar cartas como estas, pues puedes pensar en el Heinlein este, que mete cinco cargas mágicas. Eh, y Te costaría 5 es una burrada, pero cinco cargas mágicas a todos. Que si no ha sido bien... Si has robado tarde las cartas que necesitas Carga Mágica, esta sería una opción para poder hacerlo. Mm -hmm. No lo recomiendo, porque no lo recomiendo en sí, el hechizo en sí. Pero es un hechizo más que puede ser incorporado ahí de coste uno. Entonces, a lo mejor por ahí hay algo que rascar. ¿A ti qué te parece, ahí ¿Esta? A ver, analicemos ¿no esta carta. Uh -huh. ¿Tenés por uno? Te agrega un bicho, ¿no? Sí. ¿Tenés alma oscuro que ni en Shugi es bueno? Acá, menos. <laughs> Un pobre mago oscuro, sí. Y después tenés dos opciones que son pala y mira. Bien, puedes elegir a mira costando 4 o mira costando 0. ¿Cuál querés? Tía, creo que ya tengo la respuesta. Bien, perfecto. <laughs> Esto es un PP, agrega mira. Porque 5 a la mano. Sí. Uh -huh. O sea que lo vas a jugar, porque Mira era buenísima. Mira era buenísima. <laughs> Sigue siendo una carta de coste cero. O sea, para pala, pala que te daba? Yo no me acuerdo. Qué en la daba, habilidad floreciente era recuperaba un punto de Evo y si tenían 20 o menos cartas de mazo creo que se acababa un golem. Tratado. Ah, está perfecto. Está, bien, va a agregar mira. Sí, por sí. <laughs> sí, yo, yo que le vite. A ver, mira es la mejor igual. de estas. No, nah, es que mira es la mejor de auto -peak, sí, sí. A ver Espera, hay una cosa que... Pala, descuento una carta a la mano. ¿Hay algo de algo Ay, Dios mío. ¿De rune? ¿Que queremos descontarla en la mano? Mm, algo de 6 para 5. Podemos contar Seffi, por ejemplo. No, tiene que ser tipo manaria. Ah, carta manaria, por ya tal. Agrega mira. Y ya está. <laughs> Agrega, mira. <laughs> Agrega mira. y no rompa el huevo. Sí, porque todas las demás son baratas. Pala no... Yo que sé, quizá en, en alguna partida que necesite recuperar Evo, pero... Pff, lo veo a específico. Por uno Aparte teniendo Grea, que Grea te deja sí, de Sí, 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 Mira por uno, gente. Bueno, mira por. Mira, mira por lo que sale. Vale, porque resta ya uno, ¿no? Mira, claro. costaba 7, ahora cuesta 5. Uh -huh. Y con un hechizo, todavía, que. Ya lo dijimos, los hechizos manaria se valoran más. Exactamente. Vale, pues está. A ver si se puede jugar Manaria. Estamos. A ver si se puede. Pero si no se Pero, puede jugar Manaria, no. siempre se puede jugar a cada. Ah, no. <laughs> a relámpago. Wow. Coste 1. Invoca un peón encantado. Dicho combatiente obtiene poder defensiva Restaura una defensa. A tu líder de vuelta. Bueno, también un hechizo de uno que te cura. Si 8 más peones encantados aliados han del tablero durante esta partida, gana asalto. Soporte para ajedrez. ¿Qué te parece mi perro? ¿Dónde está el alfil? Me falta un alfil en esa foto. XB. <laughs> <laughs> Tiene sí, la foto y en vale. el deck. Sí. A ver, es más apoyo para el ajedrez, eso nunca viene mal. Y ahora que se ha quitado la... Se van, ya se empiezan a poder quitar cartas del mazo, porque antes era mete todo lo que puedas y todo lo que genera eh, peones. Ya se quitó la reina, eh, al menos de los, me, de los mazos que suele jugar la gente. Esto sería una opción más para pensar más en profundidad. Mira, tengo más opciones, no es meto todo lo que tengo una cartita que mm. tampoco está mal y invocas a un peón. Ese peón puede tener asalto, aunque tu mecánica es alrededor del rey, al fin y al cabo. Eh, si tienes el rey, ya te da igual este tipo de cosas, porque el rey va a hacer sus cositas. Pero es una carta que puedes entrar ahí, puedes jugar la jugada del rey, transformarte un peón en un ángel y tirar este hechizo y tendrías otro peón más. Tendría el asalto. O sea, no está mal, no está mal. Pero a lo mejor no es tan necesaria actualmente. Mm, ¿Qué te parece a Tisay? ¿Esto sirve, sirve para algo? Me ayuda un montón a, a Chess. Que Chess de por sí ya funcionaba. Mm -hmm. Y era una opción bastante válida. Probablemente sea lo que juguemos después de ganar FNA pelus Sí. Es muy posible. Eh, ¿Realmente ya llega un punto en que estamos sobre el deck quizás? Ya, siempre llega un momento que se pasan y al final se vuelve roto. Sí, eso eh. siempre pasa, siempre. Haber bufeado al rey era un poco. ¿Mm? Mm. Ahora, haber recibido eh, Checkmate, ¿luego recibido alguna otra? no El hechizo este pues, es que del ángel se usa, se usa y no está. Sí, mal. bueno, el soporte indirecto, indirecto. Y ahora otro más. Eh, sí. Quizás no estamos pasando un poco, pero mira. Al sí, sí, sí. final no es meta, así que sería la primera vez que lo vemos, entre comillas. Mm. Sí, realmente mira. sí. Es un que a la gente le gusta, así que está bien. Sí, supongo, supongo que está bien, que se... Los dos de del anime siempre viene bien, tío. Que También ayuda que eso sea. que sea un asalto extra, porque así acompaña un poco al caballo, ¿no? Sí. En ver, el caballo tenías un asalto por cero, pero no te daba el daño nunca. Acá... A... Sumas un poco, ¿no? Mm. Está bien. Está bien, está bien. Pues pasamos a, <laughs> a Dracónico. ¡Carta para descarte? Vamos. ¡Wow! Pero Amor. ya está ahí, ¿eh? no pensé que hay más. Vuelve a descarte, gente. Lilium, bruja dragontina, 2-2. Preludio, descarta una carta de tu mano y agrega una creación de, Draco, de dracos a tu mano. Evolución restada del coste de la creación, ¿vale? La creación que es otra carta que descarta, esta vez dos cartas de tu mano, agrega... Un mini Draco de Lilium y un Super Draco de Lilium a tu mano. Esta carta puede ser jugada, sí, podemos descartar, ¿no? Y los Dracos son graciosos. Esto es un 1-1 por 0, que del moriste cura y tiene guardia. Y este es el Super Draco. Eh, en vestida 5-5, ofensiva, si ataca a un comandante enemigo, dicho comandante todas sus habilidades. Y encima lo convierte en un 1-1. Así que mata lo que sea. Bueno, muy buena carta para descarta, porque es una carta para descartas que te da otra carta para descartas. Problema, que tiene muy poquita carta de carta ahora mismo. Pero la carta está bien. ¿Qué te parece, Nipal? Está, está curioso, al menos. <laughs> al menos tiene eh, una mecánica que está todo alrededor de ella misma y no necesita más ayuda. Eso, eh, eso es lo único que, que diría yo que, está, que la salvaría en ese sentido. Porque uh -huh. eh, sí, tiene un descarte, pero una vez activas eso, todo lo demás. Eh, Funciona solo pensando en ella, al fin y al cabo. Eso pues no está nada mal. Tienes una curación, tienes una, una un bicho que puede matar cualquier bicho y cuesta muy barato jugarlo. Uh -huh. eh, el hechizo este que eh, eh, sería el segundo descarte, pero te está poniendo esos dos bichos que están bastante bien. Filtras el mazo, eh, al menos filtras la mano, que es lo, lo importante aquí. Uh -huh. Ella tira tres cartas y consigues tres cartas interesantes. Y ya está, o sea no, no aporta mucho más que digamos, las cartas están bien, no te hacen ganar la partida, eso es lo que está mal. Sí. Y ahora mismo descarte como que las chicas en las de la escuela esta tienen que a alguien ponerles falta de atención porque no, no llegan a clase a la hora. No, no, descartes nadie va a su clase. ¿A ti qué te parece, Sain? Bueno, la carta no es tan buena, hay mucha gente que está como, wow, la mejor carta del mundo. ¿Sí? ¿Cómo no? Dicen ¿Eh? ¿Quién dice ya eso? Primero, Normandic se va. Probablemente Normandic sea mejor. Sí, probablemente. Porque roba carta. Esto es verdad Esta, Aunque sean dos descartes en uno, no uh -huh. recupera mano. O sea, te vas a quitar tres cartas. Sí. Que encima, el, do el descarte doble cuenta como un descarte. Para la cuenta. Sí, sí. No nos olvidemos eso. Es verdad. Uh -huh. No son dos no son dos no ¿eh? Así que va a pasar más veces de lo que ya pasaba desde que se fue el cangrejo. ¿Qué te vas a quedar sin mano en early? Uh -huh. Por otra parte, después de jugar la, la Lumiar, sí que vas a hacer mucho más daño. Uh -huh. Ahí sí. Porque los descartes son un montón. Sí, eso, ahí Pero es también se te va a tu mejo la mejor carta de descarte. Que, si alguien ha jugado al formato este nuevo de rotación de elecciones, está ¿eh? Sí. La mejor carta de descartes es Filene. Filene se va, no hay discard, básicamente. Tan fácil como eso, ¿no? O se ha vendido el mazo, ¿no? Sí. Es que, y tiene, tiene muy pocas cartas de descartes, además es que. Sí, discard es un deck de disrupción: de dejarte sin opciones. Filene era una. Entonces ya no. Ya no, ya no. Pues nada. Y fuera de discard esta carta, ¿se puede usar, puede usar en algo? Mmm. Tampoco es tan buena como para usarla en A claro. ver, tenemos Armed, no creo. <laughs> ¿Y el bufo que va a ser el arquetipo nuevo? A ver, Armed Discard creo. quizás se puede jugar, ¿no? Armed Discard quizás, no se sé si ¿eh? Quizás, sí. Quizás es el único que se puede jugar de Discard, el que va con Armed. Mm. Sí, pues. Armed Discard quizás lo pueda aprovechar, sí. Sí. Eh. Mm. Bicho barato también. Mm. A ver, al ah. fin y al cabo. No es que descarte si te quedas sin mano, estás transformando las cartas a través de un proceso de descarte en otras cartas distintas. Ah, pero igual estás gastando cartas y no estás recuperando otra. Sí, y al computo final estás perdiendo una carta en general. Sí, eso es lo que malo. Que es una para activarla ella, te da el hechizo que rompe dos para darte dos más. Entonces estás perdiendo una carta en general. Sí, eso es malo. Pero es una forma de eh, haber robado una carta y que tengas tres cartas. Es que está medio cosas que no quieras, pero. ¿Sabes el proceso? El problema es que eh, A lo mejor es que directamente tienes que pensar el mazo para no tener cartas que no quieres. ¿El dragón chiquito roba? ¿Este, este roba? No, no. Una no. locura. No, bueno, si robase también, pues ya sería otra cosa. Bastante diferente. Pues vamos a la siguiente. Eh, Descartes no. Al menos que se pueda jugar con arma, que se jugó un poquito. Bueno, pues aquí tenemos a Drache, que se hizo profesor, que es el mismo. ¿eh? <laughs> Joe, ¿eh? <laughs> Draco Tutor fervoroso. Por 5, 5, 5, con guardia, tipo escuela. Preludio y si la suma de la defensa de todos los combatientes aliados, incluyendo este, es 20 o más. Cuando lo jugamos va a pegar un área de 5, ¿vale? A líder y combatientes enemigos. Bastante potente. Pero además como fragmento, Preludio si una carta de tu mano, a ver, con una copia de dicha carta y un Joe al mazo. Y además mete más 0, más 1, así es muy parecido a lo que sea Drache, Pero es que si a 6 le da una carta a escuela, además gana un lagward de robar dos cartas al siguiente turno. Lo cual, por un PP, bufamos el mazo y podemos robar dos cartas. Eso es muy bueno, eso es posiblemente lo que puede hacer que este mazo sea muy bueno. Y con la evolución, si la defensa de combate es 11 o más, 7 de daño. Al líder enemigo, una barbaridad de daño en una sola carta, efectos de bufo efecto de robo, carta muy potente. ¿Qué te parece ni para esto? Es que el mazo de bufos depende enteramente de este bicho. Como con Drache. Ah, este es... es como Drache, Drache pero Drache. con mucho más daño directo a la cara. Sí, Drache solo, solo tenía 5. esto puede meter dos. O sea... Tenía que atacar. Y tenía que atacar. Tenía que es atacar jugarlo. Este, sí, no. Sí, este, ¿no? es jugarlo y evolucionarlo sí, es, sí, sí. Es distinto no cualquiera. dependes de mesa ni de nada wow exacto este es, este es más imparable que Drache mm. Drache tenía la, la cosa buena que era de que tú al jugarlo por su atajo hacía cosas eh, que tenían impacto sobre la mesa este tiene impacto en robo eh, es otra cosa totalmente distinta eh, mm. ¿qué pasa? cuando se cumplen las condiciones de este no hay nadie que te pare eso es, lo, eso es lo verdaderamente fuerte de este bicho. Ahí me, me he leído un comentario y me invento toda toda risa. Eh, ¿Qué te parece, Sai? Eh, bueno. Pensábamos que cinco expansiones ese día eran suficientes. que no? <risa> <risa> Dijeron. <laughs> no, a la gente le gustaba mucho Bufo. Sí. ¿Sí, vamos a darle una tirada entera de la expansión. Básicamente a ver si se puede jugar básicamente ¿se va a poder jugar? no lo sé porque no me leí ninguna estoy reacio a leerme las cartas <risa> <risa> no te preocupes ahora las así que voy a decir que está, está buena ponerle. sí vamos a decir que está buena sí. este directo como terapia <risa> <risa> bueno pues vamos a ver cartas de bufo es ¿eh? lo que he dicho o sea, y, literal de carta no voy a ver más <risa> Tenita adiós <laughs> tranquilo por atrás un tras tipo escuela Importante que, sea, que sean tipo de escuela, porque la carta anterior con los tipos de escuela es cuando gana el robo, ¿vale? Así que es muy importante. Los combatientes de clase de dragón y de tu mazo obtienen más 0-1 más si la defensa de este combatiente es 5 más, cuando lo jugamos, invoca un dragón de llama infernal. Si es 7 más, el dragón gana salto. No, este combate, dicho combatiente gana salto y ella evoluciona. El dragón es un 4-3 con embestida, ¿vale? Y ya podemos llegar a sacarlo con salto. Pues ya directamente un, un, un tras tras que saca un 4-3, ella ya va a tener la vida subida, mínimo 2, pues no está nada mal. ¿Qué te parece ni para esta? Como carta básica de bufillo. Si hemos podido meterle. Si hemos podido meter bufos al mazo. Esta esta pesar de que es como una versión distinta de lo que teníamos del pescado. Mm -hmm. El pescado tenía la opción de que si venía bufado, hacía cosas, si no venía bufado era una mierda. Esta. Sí. Al, al ser jugada sin estar bufada, aporta al mazo, pero si está bufada, aporta lo que aportaba al pescado un poquito peor. Uh -huh. El pescador te ponía el hipocampo y el hipocampo, el hipocampo es una bestia. Eh, pero yo creo que esta podría tener más opciones eh, a la hora de eso de que no depende enteramente de haber sido robado cuando toca. Uh -huh. El gran problema que tenía el mazo ese de, de bufos era de que no querías robar que ciertas cartas. <laughs> pero tenías que robarlas porque mucha de la mecánica de bufar el mazo implicaba robo. Esta tiene las dos formas. Uh -huh. Pescadora mejor, forma bufada. Pero esta es ligeramente uh -huh. inferior, tampoco demasiado, comparado con el pescado, cuando está bufada. Y hace cosas eh, sin bufar. Así uh -huh. que está bastante bien, bastante correcta. ¿A ti qué te parece Sai? La primera que vemos. más arma más uno y puede sacar un bicho con investida o Está bien. La, mi duda es, no funcionan. Estas cartas no funcionan con los, con los armamentos, ¿no? No, porque o sea, son preludios. Lo que, que tengan y después ganan, de que Tiene que estar bufada de mano. El único que sí, funciona no. es, la, es la legendaria porque es con Evo. Y sería la sí, porque cuando, mm. cuando está en campo. Y el mm. preludio tampoco funcionaría. Si funcionara, en serio está, estaría bastante bien, la verdad. Si pues al final los armamentos no tenés suficiente para armar un deck. Entonces hmm. se puede aprovechar. Por, por otra parte, quizás lo puedes jugar igual. Porque lo que necesita un deck de armamento son bichos. Y esto es todo sí. lo que quieres jugar, bichos. De tal forma. Por esto más que no te funcione el, uh -huh. el sí, 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 te entiendo. con 500.000 de vida, ¿no? Sí, eso es cierto. Son son dragones. Esto buffa a todos los dragones. Sí, se puede hacer un híbrido. No sería Y idea. Quizá lo, lo puedes meter ahí. Se puede llegar. Con Discard de puro. Con de Locura no es. No es ninguna locura. No. No. Vamos a ver la siguiente. Esta, pues, es también tipo escuela. Y es un 2-1 con embestida. Pero ¿qué pasa? Que si tiene 3 o más de vida, rapea. Sencillito. Fácil. Y es por dos, un rampeo si está bufado. ¿Qué te parece, ni para esto? 2-1 embestida que rampea. Pues. Como la logres bufar, estas es de las mejores cartas que hay. Embestida, <laughs> dos de ataque, dos de dos, rampea si está bufado. Mm -hmm. what? What? Es muy buena. Sí, rampeala. Si no, si no lo rampeas, es como una versión nerfeada del de ladrón de... este que te ponía, que te ponía un tesoro y que te cura en Imperial. Mm. Lo bueno de las legendarias es que como todas estas que bufan o se benefician son tipo de escuela te lo comer con más legendaria y por lo menos ganas la vida de robo, que creo que lo han hecho bueno, está, está clarísimo que lo han hecho Oráculo con sí, pero no los queda los dos, Oráculo es que nos queda el dos ¿A ti qué te parece esa y esta? la mitad que veo es que o, o no está bufada. si no está bufada, no sirve si no, está no, bufada. Tiene, no tiene típico preludio los del Dex ¿eh? No, esta no Ah, han, metido, han metido dos que no este tienes es comida. Esto tiene es comida. eso eh, es un poco me. Por cierto, no, le hacía falta esto. También te digo, había tenía antes el atajo 1, que si tenía dos magos de vida, el bicho rampeabas y robabas carta. ¿Sí? ¿Te acordás? De sí, ¿Sí? Sí, sí, jugado. sí. Así que no, no sé. Además, no que necesitan todo el arquetipo de dragón, siempre lo dije. Necesitan el típico bicho de 3 que rampea. En este caso está bien que cueste 2. Porque claro, pues, mm. jugar el deck es más difícil que jugar árboles. Eh, sí, exactamente. Jugar... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era el otro? Árboles, <laughs> eh, de eh, descarte. La que, los, se, la que se moría directamente, árboles, la de la war que era. La de morirse, sí. sí. En general son peores. Mm. Ahí está... creo que se llamaba. Ahí Sí, la de primera, creo que era. Esta que cuesta dos me parece correcto, sin más. Sí. Está, está bien. A ver, y, ¿qué tan fácil es ah, y aquí tenemos ¿también? otra carta de bufa que no sorprende <laughs> a nadie. Su, o, otra. otra serie, eh, surfera. No está no esta, es Surfera. Surfera, eh, los combates de clase de dracónico, más 0 más 1. Y agrega de tu mazo a tu mano al azar un combatiente de escuela. Es que está un otra. Bufa. Y robamos un escuela. ¿Qué os parece? Necesaria. <laughs> Cuanto menos necesaria y lo bueno es que si tenemos en turno 1 a joy ¿Sí? la legendaria de, de el arquetipo esta tía directamente nos va a, a conseguir que todo el mazo esté bufado y la carta que ella robe esté bufada sí no el orden? es como las sirenas que si estaban bufadas eh, aportaban más esta no directamente haciendo su jugada normal sin depender de nadie está robando a alguien que ya está bufado ¿Sí? y cuesta dos o sea es un ¿Sí? robo un bicho 1 o 3 por coste 2 que roba una carta, te bufa todo el mazo y la carta que has robado. No veo nada malo en esta carta. Es muy buena. ¿Te parece buena Sai esta carta? Sí, también quería decir una cosa que era que ¿Mm? me alegra que saquen todas juntas. Sí. Y no en cinco expansiones de vida. No solo por lo de la rotación, sí. sino como que. jugalo, ¿Sabes? Acá tenéis el deck. Jugarlo. sí me parece mucho más no espera espera al alfil exactamente no sea, no 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 eso está feo está feo, feo. O Se prefiero que lo hagan así lo mismo va a pasar con Burial ahora cuando lleguemos a Shadow. sí lo mismo no, es exactamente lo mismo y bueno y la, no, expansión, y la, y la expansión jugar. la expansión anterior también fue muy así ¿eh? eso, eso se ve que han aprendido sacaron sí. arquetipos directamente aprenden ah, con ciertas no, clases no aprende aprende ah. con ciertas clases, porque Mataria, por favoritos? ejemplo, tiene sus favoritos. Hmm. Sí, eso sí, es si sos War, si Warhaven, si sos <laughs> of Dragon, si sos Purial Show, de, de mierda. ¿eh? No sé. Si sos máquina, bueno, si sos máquina. Ya ves, portal, eso, Ya ve, máquina portal, que eso nunca fue. Es ah. O no no, sé, héroes algo? lo sacaron todos juntos. Sí, bueno. Sí, bueno. Claro. Héroe no es de los favoritos, igual. Héroes están por la Es malo es... y encima ni siquiera recibe cariño. Bueno, pues otra cartita más. Eh, tenemos el Gambane, fue talentoso. Eh, tipo escuela, guardia 5-5. Todos los combates de clase de la y Tus Tu mazo tienen más -2. Este se los Vamos ya directamente a Mazar más 2. Si la defensa de este comandante es 7 o más, evoluciona. Y con la evolución, al morir, saca otra copia. Pero lo bueno es que la podemos jugar por uno y dar más 0, más 1, y hacer dos puntos de daño al combatiente enemigo al azar. ¿Qué te parece, Niper? Es un atajo perfecto. Queremos cartas de turno 1 para después jugar a la surfera. Esta es una. Y a ti, que te parece más que mi señoría. ¿Te parece... bueno, otra carta bufón ¿no? El, lo... Sí, el de otro atajo otro atajo. Antes lo, los, creo que los hechizos de uno antes no hacían nada. ¿no? Tipo bufo y pasa. Sí, es verdad. Había uno que era bufo y ya está. Este por lo menos sí. pega dos. Es sí. mm. el de PDK, es verdad. El de PDK hacía o sea, daño a la mesa. Es verdad. Sí, el de PDK. Oh. Bueno, y aquí Ahí viene... estaba el, el atajo de la legendaria de la expansión anterior, de la expansión de bufos. Eh, te ponían un hechizo en la mano que hacía eso. Sí. O una carta en tu mano y hacía daño. Y tenemos un rampeo, gente. Rampeo nuevo para todos los dragones. Don Inmaculado del Dragón. Por tres pepes Rampeamos. Un PP más. Y si furia es activado, te cura Dad de vida. Y roba dos cartas. Nada, nada mal. ¿Qué te parece ni pereste? Única, es el ángel para para dracónico. Ah, restaura defensa, curas cura eh, robas cartas uh -huh. y es un momento, es un de eh, un, un rampeo. ¿Verdad? No es un rampeo en el cual le sacas partido pronto, pero en late está muy bien. Uh -huh. y No está mal. Uh -huh. Teniendo en cuenta que eh, queremos primero bufar y después eh, robar cartas todo lo que están aportando es alrededor de eso, de bufar y después robar, entonces tienen lógica dentro de lo que están presentándonos o así mm. eso, el problema es el mismo de siempre eh, cuesta un pelín caro pero no es un problema generalizado en esta clase, al fin y al cabo teniendo en cuenta que podemos ahora rampear en un bicho que cuesta dos mm. pues eh, esto no, no es tan descabellado. ¿A ti qué te parece, Sai? ¿Nuevo hechizo de rampeo? Mm -hmm. Por fin... Por Después fin. de seis años y medio de juego, wow. pudieron sacar un rampeo de 3 pp que sea bueno. Está bien, un aplauso. ¿Ole, KMR? En hechizo. En hechizo. En bueno, hechizo, no, hechizo. sí, sea. sí, en verdad. ¿Bicho? Sí, en, en, minion, sí. en minion, en sí. prácticamente minion, sí. todo. Mm. Por fin, un hechizo de 3 que rampea, que es bueno. Lo consiguió. ¿Por qué? En 3 es igual que lo demás. Mm -hmm. Igual sí. que el. El, ¿Cómo se llama? El Igni-Dragon de mierda. Sí, sí. Y el Ejército Valdez y... Sí, y el había de Rowen había va, uno, ¿no? Sí, sí. Bueno. Qué malo ¿Qué era el maldito Igni-Dragon. Después de ese turno 3, los demás eran malos. Uno era un dragón que no hacía nada. El otro mataba a un bicho que dentro de todo estaba bien. Pero está, bye, te hace algo bueno. ¿Qué es robar dos cartas? Y te cura, además. Y te cura, por la duda hace algo muy bueno. ¡Tamba! Muy buena, muy buena, muy buena. Me gusta, me gusta. ¿Para qué deck? Padiscar ¿Ah? para Padiscar. ¿no? Pa <laughs> muy bueno Muy buen oráculo 2.0. Y aquí tenemos otra carta de tipo escuela. Con asalto. Aquí la goleadora. Ahí a tope. Pero Va a meter un golazo. Si la defensa de este como de atrás o más, evoluciona. Bueno, la pata es sencillito. Un 1-1, tiene asalto. Y si le ha bufado la vida. Pues pega la cara. Tipo escuela, por si nos lo queremos comer con el amigo. Y esta. ¿Qué te parece Nipper esta? Esta la va decente, no. razón, O ni siquiera. A ver. Es una carta rara. Viendo la clase y lo que nos están presentando. Porque nada de lo mecánica. La aporta nada más allá de una evolución. Uh -huh. no, no es un bufo. Eh, la mecánica en sí siempre está el concepto de. Estamos buzo, bufando la defensa, ¿verdad? Sí. Vale, entonces no es tan agresivo como otras cosas. Eh, entonces, lo máximo que puede eh, adquirir esta es este, Turno 1 tienes un 1 que asalta. Vale. Eh, y si no, tienes una forma de hacer ese puntito de daño extra que, que querías, o tres puntos de daño si es late y está bufada. Pero si no, la mayor parte de las veces va a ser comida. O va a ser una forma fácil de jugar algo. Es un es un espadachín veloz, pero en dracónico. No, no, no tiene mucho más en el sentido. ¿A ti qué te parece Saint? Eh... Dragones, dragones jugando al fútbol, ¿eh? XB, fútbol. Increíble. Me parece un concepto increíble. Dragones jugando al fútbol. Maravilloso. No, hay uno en el chat al que le está despertando algo esto, eh. En <laughs> la, la ilustración. ya, es ya, ya, ya está ya. gustando. Ah. Sí. Me, bueno. Y pupiara. Por 3-3-3. Golpe letal tal. Si fuese activado, evoluciona. Y con ofensiva roba una carta. Bueno, pues se no está con evoluciones de dragón Evo dragón gente no bueno, pues un bichito que tiene gol para tal bueno bastante gana mucha vida roba cartas ¿Queréis decir algo arena arena no Es que está bajo el agua <laughs> pues ya está una, una sirena para la arenita y otro dragón que no, este no se puede poner a un poeta tajo no quieren que lo jueguen el dragón de los 8 vascos por 755, Prelude inflige 5 de daño en combate enemigo y los combatentes de clase dracónicos de tu mano y tu mazo obtienen más armas 2. Qué pena que sea tan caro. Y con evolución 5 puntos de daño en combate enemigo y restaura 5 de defensa a tu líder. Carta muy cara, muy pesada, Una medida muy buena pero muy caro. ¿Queréis decir algo o arena? Es que ni arena, creo yo. Eh. ¿Ni arena? Me parece, sí, ¿no? Ni siquiera arena. No wow. sé. Sea. Ni arena. Explícame por qué llevarías este, este dragón por sobre el, el dra, dra... ¿Cómo se llama? Drasel. Drasel. ¿Por, ¿Por qué llevarías esto en vez de Drasel? No tiene sentido. <laughs> es Porque que cuesta más barato, supongo. Es que. <laughs> Si le hubieran metido el típico atajo para bufa digo, bueno, carta para bufa no, no, ni siquiera. Claro, Podría ponerle atajo o descarta, pero no. O atajo descarta, mm. por ejemplo. Es que fíjate, a este le pones atajo por dos, dos cartas de tu mano ganan más uno a la defensa. Sería carta buena. O, o el, no, o no, el antes, del cangrejo. Atajo dos, atajo dos descarta o una, robado. Ya está, sí, ya está. No, ese, no. Y todo el bien, mundo sería feliz. Está bien. ¿Eh? Pero esta carta cuesta finito. A ver, Cigain, un, un mensaje bien. para Cigain. Los atajos eran una buena mecánica. Se puede usarse todavía, ¿vale? No tenés que quitarla. Era uh -huh. buena mecánica. El descarte también es buena mecánica. El descarte también. también es buena mecánica. No hace falta. Bueno, cuesta 7, voy a poner el aumento. <ríe> sí, sí, <ríe> sí. <ríe> Pero los <hazlo> los <bien. ríe> Bueno. Bueno, pues aquí tenemos otra carta para buffo. Los combatientes de clase draconico de, de tu mazo, obtenes más 0, más 1, aumento 3, inflige de daño a todos los combatientes aliados y enemigos. Si un aliado, a todos los pichitos. ¿Qué te parece, para esto? A ver, no sé cuál es el impacto real de pensar en el aumento 3 de esta carta, pero el coste 1 es esencial, ya lo dije antes. Costes mm. muy bajos que metan el bufo al mazo, hace que puedas robar cuanto antes las cosas ya cargadas. Mm. Eso es esencial en este concepto de mazo. ¿Y a ti qué te parece? Se, se parece al hechizo cantera lo mismo por uno y por tres robados, pero también robaba el área, básicamente. ¿Qué te parece ese ahí este? También otro bufo, ¿no? Otro bufo ¿no? barato, ¿no? Por lo menos barato. Eh, era mejor el que robaba, eso sí. Era mejor, era mejor. Sí, sin duda. El mazo, el mazo bufa va a depender mucho de robar con la legendaria, como fragmento. Muchísimo. Si no, es que se va, le va a pasar como al bufo antiguo que se queda sin más. no bueno, todavía mal? mantiene la sirena, ¿no, dragón? Sí, la sirena también. Sí, mantiene no la sirena plateada. Sí, también la mantiene. La sirena era bastante buena, así que. Mm. Eso está bien. Pasamos a Nigromante. Vamos a Cornelius, Rey de los Cadáveres. Una carta curiosa. un 6-6, 6, 6 Peludio destruye todos los combatientes enemigos. A ver si entra y lo mata a todo. E invoca en tu lado del tablero una copia de cuatro combatientes enemigos diferentes entre sí. Con un costo entre 2 y 5. Destruido tu pues, matata para decir sí, sí. Si valen más, pues no, lo destruye solo, ¿vale? No, no saca. Y con la evolución, pues hagan este hechicito. Que por 0 los comandantes de aliados de clase necromática tienen poder de guardia. Sí. Normalmente a él. Porque lo va a jugar por 7. Va, va a matarlo todo y tal. Y con Nicromata de día, los comandantes aliados que no sean de clase necromáticos, tienen poder de asentio. Básicamente, limpian la mesa del rival. Si tiene mesa, saca picho suyo y le pegan. Pues. Con lo que salga, porque con aleatorio, algo de daño a la cara, ¿no? ¿Qué te parece, Nipresco? Está curioso, sobre todo contra ciertos mazos, esta, esta carta puede, puede ser un peligro de llegar uh -huh. al turno 7 y no saber lo que va a pasar. Eso, eso es lo que creo yo que es más interesante. El tema de que tu <laughs> rival tenga que andar ahí pensando de y, ¿qué va a hacer este? Algunos problemas, porque tiene algunos problemas, cuesta 7. Eh, depende enteramente de su preludio para, para pensar en él has pues visto que hay una carta que impide los preludios eh, y está costando 7 te pediría jugar algo para matar a ese bicho y después jugarla a él eh, no destruiría la mesa de forestal uh -huh. pero sí estarías metiendo de bichos que serían aditas sin habilidades en tu lado del tablero pues, eh, contra algunos mazos sí que tendría una utilidad interesante estamos hablando por ejemplo contra vampírico Podrías robar al, al rockero, Eso coste 5 al fin y al cabo. 5-5 uh -huh. cinco, cinco con, con asalto y robo de vida. Es una cosa bastante interesante tener en cuenta. Y el tema de que estás todo el tiempo matando cosas, poniéndote cosas en la mesa y la negromancia está monarquica pues no está nada mal. Nigromancia 7, Nigromancia 10. Estamos hablando de por fin hay una carta de muchísimo gasto de negromancia. Que podemos sacar el partido que no sea solamente el bufo que tenemos hasta ahora Entonces, eh, a lo mejor en algún futuro tendremos ahí a Gremory quién sabe <laughs> lo, lo bueno es que tiene que da asalto y eso es brutal ¿Este qué te parece ahí está esta carta tan rarilla no dice la word no no lo dice nada más eh, un poco rara, ¿no? O ah, sea, rara, ¿no? Depende del rival, ya es, No sé. O hablando. sea, si puros bichos, bueno, y sí. Era bueno. eh, increíble, sí. Sí, además de RNG todo. Un poquito de RNG, ¿no? En Shadow Bars. Supongo. <laughs> bueno. Sí. Bueno, para la arena, eso sí. Para la arena está bueno. Para la el... <laughs> bueno. Te gana la partida, precisamente. Literalmente. Sí, sí. La arena llena la mesa de bichos y les hace asalto. Eso está está... En general van a ser bichos que no van a ser de Shadow. Sí. Y encima con buenos stats, porque es lo que se busca. Sí, sí, sí. era muy buena. Esto quizás si en algún momento ponen algo que dé bichos. O yo qué sé, tío. No sé. Habría que ver. Curioso. Es muy malo en el mirror, eso sí. Sí, bueno, ganan guardia. Ah, creo ¿no? que en el mirror dejar la mesa, ¿no? De guardia. A la sí, sí. Bueno, pues pa... aquí vamos ya, vamos ya con el arquetipo que se ve que quieren fomentar. Que es el arquetipo de funeral. Profe mental parque nocturna. Igual para tal. Evolución. Tu líder obtiene habilidad. Cada vez que juega una carta con poder de preludio que incluya funeral. Dicho efecto se activa una vez. Eh, este eh, se activa una vez, pero sin el funeral. ¿vale? Si se hace funeral 1, roba una carta, pues robaría dos cartas. Básicamente, no nada más. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es. Acumulable. O sea, una carta que va a mejorar toda nuestra carta funeral. Tiene golpe la Viene bien para, para matar un bicho. Tipo escuela. ¿Qué te parece ni esta? Es el soporte que necesita, en verdad. Que el funeral tiene varios requisitos que siempre hay que cumplir. Y al final mm. acaba siendo un coste sumatorio bastante alto. Solo hay que tirar bichos al cementerio. Eso implica vaciar cartas en tu mano. Eh, sino que tienes que tener, tener huecos para poder hacer esas habilidades. Aquí le puedes sacar un partido más inmediato a todo lo que hagas a partir del momento que la juegas a ella. Esto sería como el, el contrapunto de la que conocemos de Forestal: de que las hadas, a partir de, de que la juegas a ella y la evolucionas, pues hacen cosas y tal y cual, o que juegas a esa y hacen cosas las hadas. Esto sería lo mismo alrededor de la mecánica de Funeral. Mm -hmm. Y eso, el ahorrarte cosas. Es esencial para poder pensar en esta mecánica. Y acabó. ¿A, ¿A ti qué te parece, Sai? ¿Piensas que la habilidad esta de duplicar los preludios va, va a ser que sirva este, este arquetipo? Con todas las cartas que le meten. Me falta que ella tenga un Burial, ¿no? Es verdad, ella no tiene Burial. Estás perdiendo 3 pp, si en, en, en no, entre comillas no va hacer nada, ¿no? Uh -huh. Eso es cierto. No sé si el doble fanfare va a ser necesario. O sea, ¿sabes que tengas una interacción clara, que digas, wow, casi lo quiero. Mm, complicado. No sé. No, no conozco las cartas de Burial, la verdad. O sea, sí, sí. Haces Burial, robas dos, genial. Eh, con el sí, perro, son. por ejemplo. O te agregas cuatro con el hechizo, eso está, está curioso. <laughs> sí, sí, son cuatro. Pero con eso ganas la partida y probablemente no. Así que... Uh -huh. Hay que ver. Hay que ver cómo se desarrolla el deck. Si con todas estas cartas no funciona, pues bueno, ya está. Esta es que no funciona, porque tiene un problema. Que le hemos dicho mucho que la legendaria que cuesta 6 en... hace que sea muy complicado de funcionar. Bueno, Lo pues, bueno es que, a diferencia de Buffos, tiene sí. más cartas que arrastra. Buffos sí. realmente arrastra a la sirena y poco más, la verdad, ¿no? Creo que, te... Creo que hay un hechizo de sirena también por ahí. Y un hechizo, pero son dos cartitas. Acá tiene el perro, que si sí el perro, que si sí la adorada, hechizo, que si sí el hechizo, hechizo... Un montón, un montón, un montón. Y todo lo que es la expansión anterior también. Que la, la anterior tenía bastante Buriel. Buriel tiene un montón de paz al mazo. Pianista pianita espectral, cote 7, 4, 5 con guardia. Si usa funeral dos veces, está directamente dos veces, invoca dos pianistas espectral. Vale, si hacemos funeral dos, invocaríamos dos. Si tenemos la, la otra... Pues invocaría a llena a la mesa, ¿no? <laughs> Con la habilidad activa. Última voluntad. ¿Qué hace la ¡Vamos a la World! <laughs> a ver, 5 a la World en un turno, ¿eh? Turno 7. <laughs> Última voluntad. Inflige uno de daño al líder enemigo. Y restaura uno de defensa a tu líder. ¿Vale? Pues básicamente son bichitos. que cada vez que lo vas matando, te va haciendo uno y pegando uno. Tipo escuela. ¿Qué te parece ni esta? tía es una versión nerfeada de, de nuestro trío de idiotas. Totalmente, <laughs> si es que, ¿no? totalmente. Eh, nada, esta. Eh, es que es muy cara. El problema es que es muy cara. Pero todo lo que tiene ella alrededor de, de lo que es la carta en sí misma es bueno. Es que no mm -hmm. sé si compensará suficiente como para pensar en ella. Porque no está diciendo que haces funeral 2, dos, dos, sino que haces dos funerales. Eso. Es que... Está muy bien para alcanzar cierto. A ver, la, si ha tirado la legendaria turno anterior, pegarías un área de 4, a cara y. y mesa, y dejarías dejaría triple 4-5. Y si has jugado las dos la do de Evo, con la nueva, pues sería lo mismo, pero con cinco bichos, 4-5. Es que lo digo más que nada alrededor de la legendaria que se llama Mi Joel. Eh, el texto de ella es de que el Hidro tiene la habilidad de que cada vez que juegas funeral. Uh -huh. Sí, esa es la que digo. La... No es que sea funeral 2, sino que haces 2 funerales. Sí, pegar una, pegaría 2 y 2. Pegaría 2 y 2 serían 4. 4 sí, sí. Cuatro cuatro más 3 más 3 cuando mueran estos bichos. Sí, 3 sí, mínimo. 5 uh -huh. si es jugada la otra legendaria. Sí, que ya son 2, ya es más complicado. Sí, sí, sí. Y lo bueno es que es el turno posterior a mi Joel. Millones mm. cuesta 6 y esta cuesta 7. Sí, sí, Yo creo que esta está pensada 100% alrededor de ella. Sí, totalmente. Yo creo que igual. ¿Qué te parece ahí? ¿A ti? Dice la está buena, ¿no? Claramente. Mm. XD. ¿Mm? No, no, no hay, ¿Hay reanimación 7 no, barata? Me parece de la peor. ¿Hay reanimación 7 barata a día de hoy o no? No, no. <laughs> no hay, no. No hay, ¿no? Nada, no se va a jugar, probablemente ni en Burial ni nada. Muy cara, nada ¿no? Muy caro el sentido. Cara, ¿no? el sentido. No. Sí. sí, demasiado caro. A mí me parece muy caro también. Que no tenga que no tenga atajo Burial, por ejemplo, o algo así. <laughs> que es lo que tienen algunas cartas Burial de coste alto. No sé, que antigua. Tuviera atajo, atajo Y que en vez de Burial se, se invoca en el campo y se destruya. O algo así, sí, ¿No? Sí, ¿No? sí. Así sí, cuenta el sí. lago. Haría daño y te curaría uno. Al fin y al cabo eso estaría, estaría bastante curioso. Sí, estaría que no te. Es que le ha dado por quitar los atajos de esta expansión, tío. No crean que atajos. Los tipos van, miran qué deck me gusta y sacan cosas que no. <laughs> no han sacado nada del agua, no sacan nada. Aunque más, casualidad. No sacaron para Discard, no sacaron para Landward. Es verdad, tío. Han dicho. deck que me gusta de esta expansión, no le van a sacar más nada. Hmm. Ah. Poca vergüenza. El problema, el problema que también vemos con esta carta es el típico de que. Eh, sí. Si en turno 7 no estamos teniendo mecánicas para ganar la partida, hace sí. perder el tiempo. Sí, esto ya debería está estar claramente... matando. ¿no? Es eso. Debería estar tirando... Eh, matando o... o teniendo opciones de poder hacerlo. Aquí estás llenando la mesa con un montón de guardianes. Y ya uh -huh. está. A ver si has tirado la, la otra tipa en turno anterior, que te permite tirar hasta 5 funerales por turno para hacer 2 daños por cada uno. Tú en turno 7 ya lo que quieras. Uh -huh. Son 5 funerales, no 2. Eso es verdad. A esta carta en el sentido. Con esta haríamos 4 de daño. Sí, y. 4. 7, en, en eh, suponiendo, ¿no? 7. De otra forma son 10. De 7 a 9, sí. No. Tienen que morir. Y ni siquiera le hace ese turno. O sea tiene que morir. Es que puede morir tú antes. Espíritu del lavabo, en tras cuatro al final de turno se ha usado Funeral 5 o, o más veces durante esta partida. Inflige 3 daño al líder enemigo. Mira, esta, por ejemplo. Eh, este no se activaría, pero el preludio eh, con, la, con la carta duplicaría. Si usa funeral, te curaría dos de defensa, tu y un PP. Con se pasaría el doble, ¿no? Recuperaría varios papás. Eso está interesante. Y nada, un bicho que hace daño gratis, te cura, pero tiene un problemilla. Que lo mismo luego no, luego no es para tanto porque lo roba mucho ese mazo. Esta este nos roba, ¿vale? Pero sí que es verdad que nos puede curar bastante vida y recuperar papás. ¿Qué te parece esta? Eh, lo bueno es que es al final del turno, así que es un para rayos. Uh -huh. eh, también si es resucitada, sigue haciendo la habilidad. No depende del Sí, preludio. Es cierto, si es resucitada, es la habilidad. Embestida, porque tiene un impacto directo sobre la mesa. Uh -huh. Ella misma puede hacer un funeral. Uh, tiene todo lo que necesita la mecánica. Sí, es muy buena. Sí que es buena. Y costar cuatro, al fin y al cabo, es una de las cosas que queremos también para para la otra que teníamos que hacía funerales y reanimaciones. Exactamente. exactamente. La... Eh, Truschella o algo así. Truschella era, ¿no? Sí, creo que sí. Esta también tenía el tema de que hacía animaciones y necesitas cosas buenas que reanimar. Problema. Uh -huh. Y reanimaba 1, 2 y 3. Entonces esta no entraría en ese cubo. Pero uh -huh. sí que tendríamos una opción de tener mesas interesantes. Esta es una, una carta más para añadir a la mesa interesante esta... y en un futuro Poder tener un reno, reanimar 4 y muy bueno. Esta la reanima la, la otra legendaria, la de la que activa funeral, ¿no? Sí. La que activa el daño con el funeral, que también mm. hace reanimación con la Evo, ¿no? No si reanimación con la Evo. Sí. sí. Y reanimación 4 y 2. Sí. De hecho, era necesario tener un 4 bueno para revivir. Esta buena bueno, a ponerle pero. Este, pues, sí, sí. Esto, esto, esto está puede está ser mejor. mejor, ¿no? Es DA. Sí. Es Esta daño. es muy buena. Y lo más probable es que para el turno que juegues ella va a tener 5. Tendrías que hacer dos solamente. Claro, Ella misma hace dos. Tendrías que hacer tres, perdón. tienes que hacer tres. Y va a jugar por el perro, por uno. eso. ya Sí, esta va a ser buena, ¿eh? Esta va a ser la Cote 4 buena. Entonces, ¿qué te parece, ahí? Buena carta. Probablemente una de las razones por las que este deck sea bueno. Sí. Está Porque te da más daño en ese turno de seis, ¿no? En vez de tener solo cuatro, vas a tener siete. Siete, bastante diferente, Uh -huh. Más el 4 de área, ¿no? El 4 de área, uh -huh. los bichos. Tienen vestida, además. Y está sí. bien. Sí, también, por si queda algo vivo. Uh -huh. lo puede usar también, ¿sabes? Sí, sí. Pero, pero sí, está bastante buena, bastante buena. Lo, mi única pregunta es cuánta gente se murió en este colegio, porque la anterior estaba muerta, esta también, ¿qué onda? <risa> 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 es que es un colegio muy antiguo, entonces ha claro, muerto mucha gente. ¿no? no, no quiero decir de qué país es el colegio, pero ya sabemos. <laughs> pero, se murió eh, mucha gente, ¿eh? Es verdad, sí. hay muchos muertos, ¿eh? Sí, sí, ¿Alguien sí. ¿Alguien más sí. se murió en este colegio? Bueno, bueno seguramente, porque sale más fantasma. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba en la mitología japonesa la de los dolabaos? ¿Sadako? Eh, sí, ¿no? Creo que sí. Sí. Mira, esta parece es muy viva. Vale, esta está viva. Liz es lanzadora de maleficios, pero te lanzamos. Bueno, sí, sí, esta es la que los mata, boludo. <risa> 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 Exactamente. Me gusta eh, mucho el arte. Sí. Guarda 1, un 1-2 al final de tu turno. Si ha usado funeral 5 más veces, a través lo mismo de 5 más veces, evoluciona más ¿no? al final de turno. Si sí, hemos hecho eso. y preludio, si usas funeral, inflige 3 daño en combate enemigo al azar. Última voluntad, ah, la una a, carta. a la Vamos a la guarda. Pues aquí tenemos una cartita con última voluntad de robar una carta y con funeral que nos sirve para limpiar un poquito. Y si evoluciona. Gana guardia, así que si llegamos a los de los cinco más, por lo menos tenemos un guardia que al morir te da una carta, que está bastante bien. ¿Qué te parece, Nika? A ver, está muy bien. Porque tenemos una, una cuarta más que proporciona funeral. Una mm -hmm. carta que el rival no querrá que esté ahí en la mesa cuando llegue el momento adecuado. Porque evolucionar y tener un guardia en el cual enfrentarse. Así que será matarla antes de que eso suceda. Y si sucede, pues tú no pierdes nada porque estás robando una carta. El funeral que has hecho lo aprovechas con delay. Sí. Todo, todo, es, todo está bien en esta carta. Tiene un, tiene un limpiar de mesa pronto, eh, pronto de la partida. Está muy poco para las estadísticas que tiene y que robas una carta cuando muere. Y en caso de que pasen turnos y ya se cumpla la condición, están obligados a matarla. Que vas a robar sí mm -hmm. o sí. No pueden ignorarla mm -hmm. a partir de ese punto. Eh, esta carta es esencial para funerales, creo yo. Mm. ¿Qué te parece? esa está. Eh, ahora sí, por fin, no irónicamente. La War, vamos. Esta carta va a ir. Mm. Porque primero te en el en game. Que estarías perdiendo por la gata. Que da típico la gata, ¿no? Le metes en un fantasma y matas a un bicho. Uh -huh. En este caso haces el Burial. Que el Burial es complicado, la verdad. Porque hay muchos bichos que no querían hacerle Burial. Como el Coronel, Cerberus, eh, Extended. Incluso Jaime Mani, no quieres hacer Jaime Mani, el Burial. Claro, claro, gana. quiero jugar al siguiente turno. Entonces es... es Básicamente no hay nada, lo que quieras hacer el Burial. Es un poquito problema. Uh -huh. Pero a ver cómo se juega el árbol. Yo creo que se puede. hacer eh, algo. ¿Sigue estando el esquizo de reanimar dos o era reanimar tres? Sí, sí, de reanimar dos. Pues con, con esta está bien. Bueno, da igual que sea tres, porque... No, de esos. Sí, no? sí. Es dos, ¿no? Sí, de puede... dos o menos. Entonces se puede volver a llevar... De... Para reanimarla, ¿no? Sí, vale. Para reanimar esta, para reanimar el sargento, ¿no? Uh -huh. que probablemente vaya a entrar de nuevo, porque no hay sí, que... Sí, posiblemente, posiblemente. Pues está, está bien. Se va vale. a jugar ahí. Y en Burial probablemente también, ¿no? Y en Burial, Burial barato, que yeah. encima se cicla sola, ¿no? Sí. Está muy bien. Hablando... Ah, para otro fantasma. Sí, que fantasma todavía. <laughs> fantasma en el espejo. 1-1-1 con asalto. Bueno, recordamos que está el hechizo de más de más de, ¿eh? Ojo. Preludio, invoca una copia de un combate enemigo de costa 3 o menos en tu lado del tablero. Esto es. Te voy a robar un bicho. Y me lo quedo para mí. Y aparte tengo un 1-1 con asalto. ¿Qué te parece, Nipper, esto? Está bastante bien. A ver, tienes un asalto que te sale caro. Carillo, carillo. Pero si el, rival, si el rival tiene habilidades que se activan al final del turno o habilidades por presencia de un bicho que cueste 3 o menos, que es complicado, la verdad, es bastante complicado, eh, siempre puedes conseguirlo a través. El problema es ese, que es, es que es complicado encontrar ahora mismo o pensar en un bicho, ¿qué tal? Porque a mí, personalmente, en lugar de robar un bicho del enemigo y ponérmelo a mí, yo preferiría que me reanimara la anima tiradora. O cualquier cosa, así. Es un ah, coste 3 no. que cuando entra en juego hace daño a todo. Del rival. Ah, no. No le encuentro ahora mismo una carta que quiera robar, y sería una carta. No sí, todo lo que me puedo encontrar adelante. Algo muy bueno. ¿A ti qué te parece ahí esto? Esta carta es genial para probar interacciones de cartas con clases diferentes. Sí, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Y también puedes llegar a ser una carta de Last War si robas un Last word. ¡Let's go! ¡Vamos! <laughs> es... si, Pero... si tenemos buena... un, un meta de coste de tres buenos, quizás no sé. Es una carta un poquito, poquito rara. rara. Es, rara. Al final. es como la legendaria, ¿no? Súper rara, ¿no? Eh... De... Jugando con carta de rival ya. ¿Esto qué es, Hearthstone? Más que, es que de, depende además de que el rival tenga esa carta en juego sí, 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 claro, si el rival no te baja bicho o, o baja bicho muy malo eh, o, eh, o, imagínate te juegan a urano, te han exilado un bicho y se han curado y han puesto ahí el urano evolucionado y tú, te lo copio vale, es un urano vanilla, no hace nada sí, es eh, verdad <risa> <risa> eh, sí, un poco triste eh, elaboración, o sea, venga, con los guasos salen cosas. Destruye un conveniente de enemigo y agrega dos sombras a tu cementerio. Que remova el clásico. Total. Destruye algo, te da sombra. Y con aumento 6, pues saca los caballeros estos que son 3-3 con robo de vida. Te saca dos. Bueno, ¿qué te parece por esto? No está mal, no está uh -huh. mal. Eh, estás teniendo tres sombras por tres matando a un bicho. Uh -huh. Tres sombras Eso... por tres. Eso sí es verdad. Eso sí, Gremory vuelve, esta carta está diciendo uh -huh. Gremory, venga a mí, tengo una espada para ti. Y el aumento 6 tampoco está descabellado, porque estás teniendo las tres sombras estas, matando a un bicho uh -huh. y teniendo otras dos sombras más, en, compartiendo bichos. Y los bichos estos son 2, 3, 3 que tienen robo de vida, no tienen nada más, así que tendrías que evolucionar alguno para sacar el partido. Pero son más bichos que son más sombras. Uh -huh. Por 6, a lo mejor conseguir 5 sombras no es tan malo. ¿A ti qué te parece 6? Eh, bastante inútil. Sí, ¿no? ¿En qué de disco, poner. Sí. Bastante, eh, creo que es mejor Ramaval ¿no? A día de hoy, ¿no? Incluso. Sí. Sí, por tres. Sí. Eh, en malilla. Cazador de fantasma. embestida. Un, un, otro funeral barato. Si usa funeral, te da un fantasma. Cambia una carta por un fantasma. La que tú quieras. ¿Qué te parece, Sniper? Cartita por fantasma. Te duele mm. Que te lo dé en la mano de ser útil solo en ciertas situaciones. Lo normal es que mm. tú quieras ya que entre en juego esto sería pensar en de me guardo fantasmas en la mano para cuando tenga la carta de los fantasmas sí el de la mano. ya sea la ¿no? legendaria uh -huh. ya sea el, la otra carta que hace cosas con los fantasmas o lo que fuere uh -huh. entonces eh, la vuelve un pelín más cara y creo que eso se paga a través de la investida de que estás progresando en la mecánica de, de los funerales pero más que nada creo que es, se jugaría por eso porque es barato el funeral uh -huh. carta muy de early. qué te parece ahí esta este bichito. A ver, que te, que te lo de la mano realmente es bueno porque si lo vas a jugar en Burial te puedes hacer Burial al fantasma sin perder cartas en mano. No de cartas, eso es cierto. Mira, sí, sí. Sí, eso es cierto. Sí. Uh -huh. O sea, no tenés ni que discutir que, que te tiras porque probablemente el fantasma sea peor. Posiblemente, sí. Bueno, mira. Es un Burial barato con embestida, ¿no? Sí. sí. Y ah. cumple encima tiene embestida. Sí. Te ayuda en early game. Sí, sí. Pues. Ah, está muy bueno. Probablemente la típica que llevarías. Aunque... Hay que ver si entra, ¿no? Supongo que sí. Hay un montón de cartas, que es verdad. Es que ahora ah, el tema es que hay un montón de cartas. Hay, hay que ver cuál es la buena. Hay que hacer en sí, la arriba, ¿no? A ver qué sí, hay que quién entra y no. Que va a tener muchas, muchas cartas. Bueno, pues por 6-1-4, 6. Todo el mundo quiere su carta de arena. Prelude, infringe un con conveniente enemigo y activa reanimación 4. Muy bien, siguiente. <laughs> ¿Ni para qué decir algo? Un yo, tengo, eh, yo tengo algo que decir. El arte, el arte parece que te está haciendo el pulgar arriba. <laughs> es verdad. Sí, 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 está joya. Es lo mejor. Dice: mira cómo reanimas. Reanímate. Vale. Pues tenemos el Cori Cadáver. El perro. el perro. Otra versión de otro perro. Uno, uno. Última voluntad. <laughs> Nigel vancia Downs transforma un combate de enemigo en un esqueleto. ¿Qué os pa parece? Perrito, me voy a dejar así que tiene el hardware. Para una carta que tiene ¡Vamos, el hardware! ¡Eh, <laughs> carta con el war <laguar>. ah, <laughs> ¡La war para el mirror todavía! ¡Let's go! Y cambié Le quito al oponente, ojo. Sí, le quito un hardware al oponente, eso no es tan Aunque también te digo que Coma Shadows está un poco mal en tema del hechizo de buffo, pero yo creo que el hechizo de buffo va a bajar. El uso va a bajar a uno y va a ser un super secundario a win Condition uh -huh. ahora. Pues Sin Krampus. O sea, quitas Krampus, que te da sí. un montón de sombras, y pones al perro este que te las quita. Entonces, como que... Sí, sí, al final es como. <laughs> sí, sí, no vas a llegar con nada. No, no igual nada. te quedas una porque al 8 probablemente llegas igual. Mm. ¿A, ¿Qué, qué te eh, sí. ¿A ti qué te parece Nipper? ¿A ti qué te parece Nipper? ¿Te gusta el perro? Pero es una forma de meter eh, dilemas al rival. Porque un problema tiene una solución. Un dilema tiene muchas soluciones y. y no todas son buenas. Entonces. Aquí eh, si te lo matan, estás perdiendo un, un bicho y las habilidades del bicho. Entonces sí. ahí puedes tú salir ganando. Estás sí. transformando un combatiente. Y eso, eso es una de las mejores habilidades que hay en el juego, transformar un combatiente. Le estás quitando todas las habilidades y dándole tú cero. Porque es un esqueleto 1-1 que no sirve para nada. Es totalmente, totalmente. El meter dilemas a los rivales a veces es beneficioso. Y como ha dicho Sai, es una última voluntad muy barata. No. Está muy bien ¿eh, este perrito. Por uno, muy bueno. Y el esqueleto no tiene nada, es ¿eh? buenísimo convertir algún en esqueleto. Y, como todo no iba a ser malo, para <laughs> como no, de nuevo, oh, otro hechizo de uno que te da dos cartas. del lecho. <laughs> un, ¡Vamos! Un de Pierde menos cero, menos cinco. Como destruye, pero diferente, ¿vale? Han cambiado el texto. Robado dos sí. cartas. No es la misma. Oh, te este quita vida, no destruye. ¿Qué ¿Ah? os parece? ¿Qué os parece esto? ¿Brutal? ¿Qué os parece esto? Esto es lo típico eh, de. Este, este es como el meme de, de Jimmy Neutron, ¿no? Sigue diciendo, te presento una carta que roba dos para allá. Saigon ser la quinta vez que presentas esta carta. Pero, pero eh, no, no, no te destruye eh, un bicho. El sombrero es nuevo, el sombrero es no es Menos 0, menos 5. Eh. Que probablemente mate el bicho igual. Espérate. Sí. Ahí está. Sí, a ver. Si no lo mata, puedes, puedes estamparlo después de hacer la habilidad. No, le puedes tirar dos. Sí, <laughs> que, y, puede tirar dos y, roba, y robar más cartas. Es una forma de robar dos cartas por dos PPs con, con el mismo bicho. Mm. <laughs> eh, a ver, es malo por una interacción que estuvimos pensando ayer mismo, uh -huh. que era que no se le puedes tirar al coronel. Bueno, o sea, para matarlo. ¿entendés? Sí. Porque se queda con uno. Que había muchas veces que te querías matar al coronel porque la vida la necesitabas más que el guardia. Ah, entiendo. O porque lo quieres matar para que no te lo exilien con Urano. De hecho, es para que no se sé cómo Urano, es que lo quieres eh, sí. matar. Sí, sí, sí. sí salvo el, Pero salvo, salvo eso muy parecido. Sí, esa interacción sí, sí que es verdad. Pero me ha hecho gracia porque dice no lo mata, ¿eh? menos lo hace <laughs> Es diferente. Pero igual se va a jugar, obviamente, Soul Conversion Otra sí, vez, sí, 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 sí Conversion. sin duda, sin duda. Esta carta se va a jugar sí o sí. Esto siempre ayuda. Es de las mejores cartas bronces que hay, al fin y al cabo. Sí, y normalmente se la a un bicho pequeño, como siempre, ¿no? Yo, de, sí, un fantasma ¿sí? Sí. sí. Y, y es lo que... Como... La puedes tirar al, al perro. Puedes uh -huh. tirar al perro y estás consiguiendo una sombra por la carta que estás jugando. <laughs> sí. sí, que está muy bien. Esto ayuda mucho a todos los negromantes. Y pasamos a vampírico con garón puños cesarios. Pasamos con venganza. Un montón de cartas de venganza, gente. Por un 4, un 4, 4, guardia, preludio inflige de daño a todo el enemigo, líder combatiente. Eso está bien, ¿eh? un 4, 4, guardia, área 2 y le pega a la cara de los enemigos también, ¿sabes? Pues, muy bien. Si venganza es activado, inflige 6 de daño en vez de 2. Y si venganza no se ha activado, también te pega a tu carita, ¿vale? Para, para ayudarte a activar venganza, claro. Hay que bajarse la vida. ¿Qué te parece esta nipa? Brutal. Brutal, ¿no? <laughs> Pero, pero en todo, o sea, la ilustración es brutal. Es brutal. Es brutal. Eh, esto, esta va a tener una votación asegurada de líder, porque sabemos cómo es la gente. No, ya eso está eh, Pero en sí mismo la carta, la carta es buenísima. O sea, te avanza para tener venganza, te avanza para tener locura. Cuando no tienes venganza, hace un área de dos. Cuando tienes venganza, hace un área de seis. Vaya. Vale. <laughs> Cuesta cuatro. Y encima te queda un guardián en, med, en mesa. Y no te estás dañando a tus bichos, estás solo haciendo daño los, a los malos. Uh -huh. Y a tu ah. cara. No, no, no hay nada malo en esta tía. ¿Qué te parece ahí a ti, Garon? Me hace acordar al perro, ¿no? De Shadow. El costo 4, ¿no? Que hace uh -huh. el área y pega la cara. Sí. Pero, no sé si... Ver, recibe venganza, recibe varias cartas. De hecho, es un poco lo que están impulsando con esta expansión. Pero no sé qué tan buena sea. O sea, comparado con el Howling Demon. El Howling Demon. Por más que cueste uno más y pegue uno menos. La condición uh -huh. del Howling es mucho más fácil. Sí, es mejor. Este. Sí, sí, es más brutal. Y está es buena, ¿eh? Y está es buena, pero sí. Y bueno, y el otro te cura, ¿no? Pierde un sí. daño y cuesta uno más, pero te cura. Y te cura, te cura. Sí, sí, sí. sí. El otro... <laughs> No, no sé Pero está bien, supongo que si juegas Vengeance, pues... Sí, con 4 se daña la cara. Está nada mal, nada mal. por 4 se daña la cara. Y seguimos con Venganza. Así es por la otra legendaria, también va con Venganza. Eh, Borgat, directora monstruosa, Prudio, si Venganza se ha activado, otro combatiente aliado obtiene poder de asalto. Oye, puede combinar con cualquiera. La otra, por ejemplo, que... Pega una área, pues también te puedes dar si quieres, sin problema. O el bicho que tú quieras. Estaban por ahí diciendo el combo con Walsh, que hace OTK al 8, pero bueno. Ya sabéis, 8 OTK, eso es mucha bases, Mucha base es difícil, ganar al 8. Evolución. Cambia la capacidad máxima de defensa de tu líder a 10. Tu líder obtiene no la habilidad, no puede recibir más de 3 daños a la vez. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida. Y no es acumulable. Bueno, ¿qué te parece esto esta cartita. Haz hacer el waifu. Haz hacer waifu. Total. Pero, pero que además da asalto a un aliado. Uh -huh. O sea, ¿ok? <laughs> Me parece que todos ganamos con eso. Oh, no tiene nada malo. Estoy, estoy ahora mirando a ver si hay alguna carta que se podría beneficiar del asalto de esta tía. Aparte de Walls, pues sí hay algunas, pero no, no tengo... La siguiente, la anterior. Incluso. A ver, estaría... Eh, en evoluciones estaría el rey eh, temible de la desolación, que es un 8-4 uh -huh. y si tienes evoluciones puedes jugarlo por atajo, que sería atajo 5 y juegas varios de ellos entonces podrías pegar con el de 8 a la cara el resto pues no no hay, no hay la gran cosa que digas vale, es, se podría jugar alrededor de ello el, Pero, único, el, el, eh, ejemplo, el único que es muy bestia es eh, waltz, el hombre lobo Pega de nueve otra vez, ¿eh? asalto. Sí, al fin y al cabo él, él sería el beneficiario. Pero más eso de ya es turno 8. Y se podrían jugar los dos. Eso es turno 8 ya. Eso ya sería un mazo más... Pero bueno. Ah, pero pues, turno 8, pero lo matas. Pero lo matas literal, vamos. ¿no? Sí, sí, sí lo revientas. Hombre, y tanto que un par lo mata. de veces lo mataron. Sí, sí, sí. El problema de Walt es que era una forma de, de entrar en venganza fuera de, de estar en venganza. Ya está. Mm. No, no se había jugado como combatiente, creo que nunca. La, pero la carta, in, 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 eh, quitando el combo ese, individualmente, ¿qué os parece la carta? ¿Qué te parece, Sai, okay. esta carta? A combo? ver, el efecto este era mejor antes. No olvidemos los memes de se activaban esto y se morían. Sí, que era una realidad, la verdad. Todo contra, eran sobre todo contra Rune. Sí, contra Rune eh, es Ahora es un poco más útil porque no tiene tanto daño separado. Con la versión de Freya tienen menos daño separado. Mm. Es, son los tres asaltos, las tres eh, hielos y los gatos. Ya está. Y los misiles. Pero... Contra eh, otros decks puede molestarla mucho más, de hecho. Contra Gorad sirve. Porque. Bueno, entre comillas, contra Vampi, ¿no? Claro, contra Vampi, no. Contra Vampi se come los 7. Sí, literal. Y tan tranquilo. Pero contra... Por lo menos te eliminas Garo, de hecho sé? Sí, de... que sí. Sí, por lo menos que morir Contra Portal, no te matan a lo mejor con el curro pega menos. Contra Portal, contra Portal, de hecho, bastante bueno ese efecto. Mm. Lo Porque... que sea que te haga más, sí. mucho daño. Contra gana. Lute es malo. Sí, contra contra Lute Lute Lute. es malo, supongo. Sí. Descansa en paz. Pero. El, el pues contra sí, jaderes es mala. Hay que ver siempre este efecto. El efecto de Evo depende del mm. meta. Sí, el de efecto de Preludio, obviamente, es bueno, ¿no? El efecto es muy bueno. El de Pe Yo creo que es buena carta, ¿no? Eh, simplemente. Sí, bueno, venganza la vamos a jugar. Ah, venganza la va a jugar. De hecho, Venganza y Handles, pero... Handless, creo que se tiene que reinventar un poco. Sí. Probablemente lleguemos por fin al que yo siempre digo que es el Handless más lento. Que no sea vomitar tu mano e intentar matarlo al 4. Puede ser, puede ser. El valor, ¿no? Puede ser, puede ser. No sería raro, quizá. Carta muy buena. Y hablando de venganza, pues. Va a ver un montón de cartas de venganza, ¿vale? ¿no? Esto es. Sin parar. Aruka, maleante rotatoria. Por 2, 1, 2, 3. Preludio, si vengas es activado, puede atacar dos veces por turno. Si vengas no es activado, inf te hace 2 de daño. Han puesto eso bastante normal, lo de pegar todo. Y con la ofensiva, cada vez que pega, pues te cura dos. Como puede pegar dos veces, te puede curar dos veces. Puede pegar dos veces, le podemos dar un salto con la otra, curarnos más. Etcétera, etcétera. Bastante versátil, bastante baratita. ¿Qué te parece per esta? A ver, es necesario este tipo de cartas para, para venganza necesitamos formas de hacernos daño y que no estén ligadas tan intrínsecamente a jugar alrededor de locura que hemos pensado en el concepto de venganza como un concepto separado mm. actualmente están muy unidos porque lo que estamos viendo es locura ya que es lo que más soporte ha tenido últimamente y con lo que se gana ahora mismo pero venganza necesitaría cartas como esta es una fuente de daño bastante controlable son dos de daño y te lo puedes recuperar automáticamente tú pegando con, con ella misma entonces uh -huh. pues, creo que yo creo que este tipo de cartas se van a jugar si se juega la mecánica de venganza al fin y al cabo qué te parece a ti si ahí está eh, aparte de que el nombre tiene rima que <laughs> es, hace tiempo que no hay un tres de vida por dos hace tiempo desde es verdad Uf. ¿Desde todo? ¿En serio? ¿No hay otro? Puede ser, ¿eh? Mucho, ¿eh? No hay ningún otro 2PP con 3 de vida. Con más de 2 de ataque sí. Pero con vida. No, es, raro. Es, raro, es raro. Es un bicho que va a tradear y va a sobrevivir. Uh -huh. Siempre. Eso ya es buena, es. Bueno, ¿eh? Creo que no hay, no hay casi 3 de ataque por 2 ahora. Sí, pues es verdad, es verdad. Sí, sí, sí que es raro, ¿eh? Y que te haga 2 de daño da igual. Uh -huh. O sea, realmente da igual. Teníamos ah, a no, Tobari. No, no, no. Tobari, pero el tema es que Tobari no tenía dos ataques, tenía uno. Claro, sí. Que tengan cinco stats es raro, de hecho. Es verdad, tío. Muy... Bichos con cinco stats hay pocos. Está Metatron. La otra de Grad, que era un 1-4 guard también. Y un uh -huh. poco más. poco Están más. Raros los ah, mira, también años. hay otra. Eh, la Diabla de la Trampa arágnida. Es por coste 2 un 1-4 con guardia esa, que esa es la que yo te decía. De... Sí, sí, esa es la clásica Vale, vale mm. Pero... Pero está, es raro Bueno, pues eso y es después, interesante, Después ¿no? está bien, después mm. está bien, supongo Para ganar el turno, después dar asalto, ¿no? Uh -huh. Solo que no puedes buffarla mucho En En, en Blood, ¿no? No hay uh -huh. tanto buffo Buffo de, ma... de bicho de... no hay, ¿no? Actualmente el hechizo, el hechizo de uno, el que te da el maestro Pero, uh -huh. Es un buffo, y Bueno, es tipo escuela, se puede bufar también con, la, con el, también amuleto? el amuleto. el amuleto. Sí. Ah, es verdad, el amuleto. Mm. Por cierto, el diseño que han escogido para vampir con escuela es me encanta. Sí, está muy chulo. Es el típico traje de maleante de los 90. Es muy chulo. <laughs> son los malos, son los, ma son los maleantes estos. Sí. Después tenía los de Shadow que son los muertos. ¿sí? <laughs> son, son, estos son los que hacen bullying y los de y los de son los que los sufrieron. Exactamente, <laughs> literal. Vamos a ver la siguiente: vida escolar gamberra. Tipo escuela, hechizo, B1, muy baratito. Elige un combatiente, escuela de tu mano. Si bien has activado, dicho combatiente puede evolucionar sin usar punto de evolución. Solo puede evolucionar un combatiente oportuno. Si bien has activado, descarta dicho comandante. <laughs> Robado dos cartas de que es una broma ya, ¿no? Sí. Sí. Esto ya es de <laughs> sí, falta que tuviera la sí. Bueno, ¿qué te parece ni por esto? Muy... Qué poca vergüenza eh, tienen, Por uno, por uno robas dos cartas. Sí, por uno robas dos cartas. Eso, eso ya es bueno. Sí. Y si has entrado en venganza, por la fuente que sea, estás teniendo una evolución gratuita. Uh -huh. Y robas las dos cartas igual, maravilloso. Sí, el robo de cartas es innegable. Por coste uno, roba dos, dos uh -huh. cartas. Eso es buenísimo. Sí. Si descartas en el proceso y es cosa tuya. Pero hasta no sería malo, porque te quitas una carta y robas dos. O sea, sí, eh, sí, sí. es una forma de filtrar mano. ¿Qué te parece a ti, Sayesta? esta? Pues rara, porque está bien esto, ¿no? Descartar una robar dos. Uh -huh dragón bueno. necesitaba. Un buen efecto, buen efecto. Pero bueno. ahora <laughs> sí. necesitaba Furia a esto, pero está. Se lo vamos a dar a Blood. Pero está. Que darle Evo gratis es un poco meh, la verdad. Sí. Entonces... Es básicamente que no pierda la carta. Lo mejor lo entiendo. Más es que la Evo, incluso. Es raro. Pero, eh, pero es buena, ¿no? Eh, buena carta, supongo. Es buena. Para cualquier valor. Para cualquier por vampiro, uno robar ¿no? dos. Por uno robar dos siempre es bueno Sí. El castigo a venganza si la descarta. No sé si esa carta roto ya. ¿eh? Me da a mí que esa carta roto ya hace tiempo. Vale, vamos a ver la siguiente. Maron, recadera velocista. Por uno, un 3-1. Tipo escuela también. Si venganza es activado, obtiene asalto. Si bien Asa nos ha activado, no puede atacar al líder enemigo. Solo puede matar bichitos. ¿Qué te parece esta niper? Tóxica sí es agresividad. Es complicado pensar en ella. No tiene un impacto directo cuando juegas. Uh -huh. eh, si, si no tienes venganza. Si, uh -huh. si no tienes venganza, prácticamente es de. Tengo una carta muerta y la juego. Entonces, esta, esta está muy, demasiado ligada a venganza, creo yo, como para decir que es buena. Pero si puedes atirar venganza de unas formas sencillas o rápidas, por ejemplo, con la legendaria, uh -huh. pues esta cobra muchísima más potencia de golpe. Pero bastante destacable, además. Entonces, podrías llegar a evolucionar la gratis con la carta que hemos visto antes y que podríamos dedicar las evoluciones a, sí. a la legendaria y otras cosas. Eso, eso me parece bastante curioso, en verdad. Pues me encanta, ti, es que mejora muchísimo. Oh, mucho, 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 mucho. Se convierte en daño directo. ¿A ti qué te parece Sai esta? Está tan restrictiva. Se ha caído, ¿no? Sí, se ha sí, caído. tiene es que pinta. <laughs> es que yo, sin escuchar, lo digo. Sí, ver, creo que se ha caído Sai. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues mientras vienes Sai. Ahí... ¿Y tú qué opinas, Yori? Yo, eh, me parece buena, me parece buena carta para venganza. Y creo que tiene bastante impacto para lo poco que cuesta. Matar un par de actos por 2 pp son 6 puntos de daño, súper barato. Doble de una garra afilada, por ejemplo. Me parece mucho, mucho daño. Lo que mejoró es el tema de que si no tienes venganza, está eh, castigada para siempre con que no puede hacer daño a la cabeza del rival. Mm. A ver, siempre puedes matar bichos sin... Mata cualquier coste dos que te baje el rival. Eso sí que es verdad. Pega atrás Ya, a ver, como turno inicial, no está mal. Mm -hmm. Lo dejas ahí y dices, lo que venga se va a morir. Pero ¿Qué? Claro, si no te juegan nada es de... Tengo aquí un bicho. Uh -huh. ¿Estás ahí? ¿Has vuelto? Sí, creo que está aquí. Ah. ¿Qué opinas sobre Maron? ¿A ti qué te parece? ¿Te parece bueno? No sé quién es Maron, pero... 3-1 ah, está sí. bien, ¿no? Más daño para venganza. Más daño, sí. Sí, yo creo que está bien. Eh, perdí alguna otra carta? No, ¿no? No, ya no. no. estábamos en claro. esa Creo que estaba diciendo que el, el recibir Evo gratis era un poco inútil, pero. El de, el de robar dos cartas lo justifica, ¿no? Sí, sí, literalmente. Básicamente, si, si no tenés venganza, te lo descartas. Si tienes venganza, no. Che, ya está. Exactamente. <laughs> lo, lo importante de eso es que al final ganas tres cartas otra no, carta, cartas. Me ganas dos cartas, literales. Y si el evo gratis te sirve, pues, ok. Y si, no, y si no pasa nada. Siempre se puede poner este tipo de cartas, el evo gratis. Y es pegarle 5 de daño en un turno. O lo que sea. O el Walls Si te has quedado sin evos, va a tener siempre Evo. Esas cosas. Yo qué sé. Pandillera de ojo ojos malditos. Esta tiene el ojo, el ojo chungo. Pero hasta el final del turno del oponente. El líder el enemigo. Uh, estabilidad no te, puede, eh, no te puedes curar más de uno Esa habilidad Esa habilidad la molesta Y luego con la evolución Si bien has activado Aumenta en uno El costo de las cartas De la mano del oponente Hasta el comienzo De Sí de... En colaboración con Kill, la Kill Es verdad, tío Es literal ¿Vale? Y la habilidad de evolución Es la de Filene Básicamente, ¿no? Sí ¿Qué te parece, para esto? Bueno. Eh, siempre está bien tener contar con el amuleto de Celeste hacia cabo. Mm -hmm. eh, Celeste era un amuleto muy 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 molesto en este sentido. Actualmente no hay unas curaciones eh, tan drásticas en clerical, por ejemplo, pero sí que las hay en vampírico. Hablando de el 5-5 cinco cinco te cura 5. Hablando sí. de que Frauros te cura de 3 mínimo. Eh, hay muchas curaciones que tú quieres reducir. Es una carta de esas. Eh, es un turno entero en el que sabes que tu rival no se puede curar mucho. Así que también puedes plantearte de que él no puede empezar con una curación grande y después hacer otras cosas. A lo mejor le gasta en vida, hablando de vampírico. Eh, y la evolución es restrictiva, pero viendo la mecánica que va a ir dirigida enteramente a la venganza, tampoco hay que pensar muy, muy mal de ella. No está nada, nada mal, porque es una filene. Mm -hmm. Filene es una bestia. Eh, Filene era con, con que tuviéramos furia, esto es con que tener venganza. O sea, es la, la mecánica de la clase. Uh -huh. Sí, eso tiene. Pues, sentido. Mm, <laughs> que es brutal, en sentido. ¿A ti qué te pareces ahí esta? Esta carta disruptiva totalmente. Qué locura de carta, ¿no? O sea, junto los dos efectos más rotos que he visto en este juego. Sí, literal. El efecto de Celeste. Y el efecto de Filene. So, sí. probablemente los efectos individuales más fuertes de disrupción uh -huh. sobre todo Sí, totalmente y en una carta que entra bien en agro que estos efectos son, se valoran mucho más en agro sí sí uh, muy buena el tema es claro en Graz no puede entrar porque Graz antes que disrupción quiere matarte cosa que no pasa con un agro tradicional porque Graz ocupa muchos pepes para hacer uh -huh. cosas porque tiene que hacerse cuatro pins muchas veces o Vampi que te cuesta 4, ¿no? Porque sí. lo vas jugar con el murciélago. Entonces, ahí hay que ver, ¿no? Pero ya en venganza, ¿no? Que es donde puedo activar el segundo. Ahí ya es otra cosa. Ah, ya, venganza su sí. lo va a usar 100%. Mira, aquí hablamos de las cartas de evolución gratis. Esta se le sale la evolución gratis. Te viene genial. Por ejemplo. ¿Sí? Muy buen efecto, ¿eh? Es lo que muy te he bueno. dicho. Dos es... efectos buenísimos. Además que los dos son buenos. El arte, el arte también está bueno. Sí, está muy chulo. Es decidiendo? que la estática está brutal. Es brutal, es brutal. El plano de cámara también. <risa> <risa> está muy bueno. Lo digo en serio, ese plano de estilo. Viste que está curvado, ¿no? De estilo. Sí, sí, es totalmente así. Eh, la, la cámara esta, ¿sabes? Cámara de. ¿Cómo se dice? Ojo de pez, ¿no? Ojo eh, de pez, Ojo de gato. Eso, joder, pedegato, pede pede gato, pede. Gato, sí, todo eso. Sí, pede eh, gato, estamos, estoy fatal. Bueno. <laughs> si tiene gato bueno. Eh, eh, algún día saldrá una carta así. <laughs> estamos guapas, no, no, eh, están diciendo eh, colaboración con Kill la Kill. <laughs> Hola. La estética esta de, de malota de los 90 y así mola un montón. Mm. Pues aquí tenemos un hechizo de cote 5, agrega una trill, demoníaco y una diva demoníaca a tu mano y cambia su costo a cero. Aquí tenemos la trill, que la tril te daba encima también. <laughs> otra elección, ¿vale? Eh, la canción que era el hechizo que pegaba el área y la otra que creo que tenía guardia y se curaba, ¿no? Y luego está la clásica carta de, de locura, ¿no? La carta esta que pega, pegaba los pings de daño y evolucionaba sola. Muy buena, muy buena, que también te curaba un poquito. Pues he hechizo bastante coste al tiro, pero te da las dos cartas por otro, te da muchísimo valor. Para, para lo tiene buena pinta. Esta carta no tanto, pero la otra sí. Bastante valor del hechizo. ¿Qué te parece el para esto? A la, la barrera del coste inicial de la carta es lo que me podría echar un pelín para atrás. Uh -huh. Pero teniendo en cuenta que te pondría la diva en la mano. Diva en la mano sí. siempre ha estado correcta. Pues puede que se pague un poco. Trill es lo que me, me saca un poquito de pensamiento. Porque digo, vale, con Diva sería una Diva cara. Pero Trill a lo mejor podría llegar a compensar el coste este del que estamos hablando. Uh -huh. Claro, eh, solo le sacas rentabilidad si lo juegas el mismo tiempo, turno que juegas el hechizo. Si no, estarías gastando un turno entero. Te dan el hechizo y te den en la mano. Pero no uh -huh. jugarlas. Uh -huh. Esta mi duda, que no sé yo si es eh, rentable una inversión tan grande. ¿A ti qué te parece esa carta? Borrarte la nativa en locura, por ejemplo, que yo creo que pasa Ahora que, que se, se, se fue Lisena la vienen las rivales, ¿no? Ah, es verdad. <risa> <risa> es verdad, aprovechando. Qué grande. El que no sepa, Till tiene un día de diálogo. ¿Y qué, hace? ¿Qué hace esta boluda acá, básicamente? ¿Refiriéndose a Lisena y entre ellas también tienen, entre estas dos, la Trill y la Diva y, en y, y, Qué bueno, qué gracia, qué bueno. Y... Pero está, está bueno por tiempo, ¿no? Por cinco sacan las dos, ¿no? Sí, por cinco sacan las dos, está muy bien. bien. Una evolución a o sea, Tienen efectos un poco meh, realmente. Mm. La Diva sin la. Una cosa. Mal. Una cosa muy buena que podríamos pensar en ello es de. Diva te costaría cero. Podrías jugar a Diva y jugar al legendario el mismo turno y activarlo, sí o sí. Sin recursos externos. Ah, para activar. Oh, es verdad que pega tres pines. Mm, es que Diva hace tres verdad. pines. Como el otro hace cuarto. La... Te puedes hacer hasta un mazo combo y. <laughs> y ya está. Empezando Podrías jugar eso. dos el mismo turno y una diva. Sí, pero. In incluso es que Al 6 sale casi siempre, Garodel. Y mm. realmente te estás consumiendo el turno sin contero. No haces nada prácticamente. Sí, eso sí, sí. O, o puedes jugar la tril, supongo. Sí, puedes jugar la tril Evo y el siguiente turno ya a jugar la Diva con lo otro. Bueno, no, no, por lo menos una opción, mira, no, no lo he pensado. Que pega tres pilas en la cara, interesante. Uh -huh, para activar ese tipo. Es una forma de asegurarte 100% de que vas a poder jugar el Garoder. Ah, sí, pero preferís esto o preferís hacer el Holy. Y pasar doble Garoder. Doble Garoder con esto. Bueno, eso ya un poquito ya regresado. O ya es turno 8 O sea uh -huh. Pero va de vale cero bueno, curioso Pensé que esto se va a jugar o no Yo ¿Mm? vi Teoricraft que lo llevaban Pero ¿Mm? yo creo que al final vas a cortar y vas a jugar La misma lista de ahora, vas a quitar las, las ¿cómo es esto? La banner egg, sí y vas a meter el que viene ahora, creo ¿Qué es eh, No, el siguiente será, ¿no? No, sí. este no, este, este no lo metes en ningún lado ¿sí? Este es como el lobison Este es como el lobison, gana que no pasa destruido que si venganza está, está activo, ganamos dos más 2. Bueno. Carta de arena, ¿queréis decir algo antes de que se, se, se convierta en carta de oh, arena? Horrible. Eso sí. es para rayos de, de ofensividad por mesa. O sea, no, no es lo más importante de este mundo. Podéis seguir usando el lobisom, gente. No os preocupéis. Lobo melodioso. está el supongo el que ahí ¿no? 1-1-1-2. Uno, 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 Preludio inflige un daño a tu líder. Sí. Última voluntad roba una carta muy decente muy buena estadística robo, locura ¿qué te parece, ¿Qué, qué ¿qué te parece? como reemplazo de locura a ver, no es lo mismo, no es lo mismo pero nada. mejor que nada mejor que nada <laughs> mejor que nada pero sí dentro de los reemplazos que podían ponerle este está muy bien hmm. es en mala, ¿verdad? Eh, lo va a poner en cambio de directo y ya está. ¿Te parece buena carta, Nipper? va? Eh, sí, además, sin pensar solo en sustitución de una carta por otra. Sí. Primero eche que sea por coste 1, 1, 2. Es un goblin que hace muchas cosas y todas van alrededor de la mecánica del mazo. Vale. Robar una carta, hacia el cabo, siempre está muy bien. Es una perspicacia que tiene dos de culo. Sí, literalmente, está muy bien. Paga el daño para ganar una vida. Muy bueno, muy bueno avanza o sea, en venganza, te avanza en locura. Es barato, pues es robarlo en turno 1 no mm -hmm. te duele. O sea, está muy otra, otra carta de bronce, coste 4. Al final de turno, resta una defensa tú de agrega tu mazo a tu mano, un combate de clase amplio al azar. Vale, una carta que va robando por turno. Aumento 7, invoca un sucubo hipnótico. Todos los sucubos hipnóticos aliados evolucionan. Bueno, esto creo que, creo que es carta de arena. ¿Queréis decir algo antes de que, de que se convierta en carta de arena y pasemos? Algo que decías a su favor. Arena. Está ¿no? ¿Paraemos, ¿Paraemos? arena. Paremos. En, en arena pinta bien, pero. Escapa. En arena pinta bien. En arena pinta bien. Sí, sí, sí. Coballas. Como que <laughs> cobayas. Bueno, transfiguración invilecedora, Coste 1. Inflige una daño a tu líder y destruye un combatiente. Aliado u enemigo. Con cuatro menos de defensa. Se elige un combatiente enemigo. Invoca un morcelado del bosque en el lado. Del tablero uh, del oponente. Si básicamente le quita algo y le da un murciélaguillo, ¿no? Y se si elige en tu lado, invoca un murciélago de bosque. Y dicho combatiente obtiene más uno, más uno. Si sí, aquí tenemos una carta que nos libera mesa, pero también es cierto que nos vuelva a poner mesa, ¿no? O le liberamos mesa al rival, le matamos al le dejamos uno a uno. Cosa buena es carta de uno que activa un pin de daño, ¿no? Así que buena para locura, por lo menos por coste. ¿Qué te parece, ¿Qué ¿Está? A ver, no está mal en el sentido de que tú estás pudiendo matar a algún problema que te han planteado delante, mientras estás avanzando en tu mecánica. Pero tiene algún que otro inconveniente. Estamos viendo de que, por ejemplo, le estás cambiando un bicho por otro. ¿Eso qué son? Son sombras, son uh -huh. vínculo, eh, Y eso puede ser, puede ser un problema en ese sentido. Uh -huh. Eh, todo lo demás, el tema de que puedes matar a un propio aliado. Esto es una mecánica peculiar en vampírico. Esta, una carta de Nigromante se ha escapado de su clase. Y puedes liberar un hueco con ello y fabricarte tú un murciélago y, y ganar más uno a, la, a, a las estadísticas. Esto con Vampy está muy bien. Uh -huh. Puedes jugar un murciélago, matártelo y entrar otro murciélago. ¿Qué te parece Como a ti, Sai? ¿Sí? A ti, ¿qué te parece Sai, esta carta? Para locura. ¿Cómo bueno, la ves? La sinergia con Vampy es muy buena. Eso es verdad. Uh -huh. Demasiado buena, quizá. Es que transformas este hechizo por 1-3 daño. Es que con es eso. Bumpy. Ahora sale el murciélago contra Entonces... uno. Pegada de 2 al murciélago directamente. Sobre todo wow. el turno 5, eso, eso mismo lo que hice a Zaru. El turno 5 a veces Vampy te queda un poquito de XD, porque hacías Vampy sí, sí. sí. guardabas el de 0, ahora más todavía tenés que guardar el de 0. Entonces esto te completa el turno con 3 daños más. voy a pegarle 4 y hace 7. Y si querés con el de 0, le terminas haciendo 10. Que no está te nada bajar mal. Diez de vida. No está mal, ¿eh? Con una sola carta ah, muy, Uno con dos. Muy bueno. en ese sentido El tema es si entra en el deck. Yo creo que le puedes hacer espacio. Pasa que solo tienes cineja con vampi. Mm -hmm. Y supongo que después, bueno, matas a un bicho. Es Pero no lo que les parece. Sí, además un bicho muy limitado, ¿no? Cuatro manos de defensa o sea. Pues ya empezamos con la clase clerical. Bueno, ya solo nos quedan dos. Que va a ver, ¿cuánto llevamos ya? Llevamos ya tres, tres horas y media. Tres horas y media. Quedan dos clases, gente. Ya ya hemos ya hemos acabado. No os preocupéis. Verdilia, tutora heterodoxa, clerical, a sola carta de escuela. Así que, y si aplica absorción a esta carta, te cura uno. Es cambia una carta de... de escuela por una curación de uno. Preludio, si es aplicada absorción a esta carta, agrega una enseñanza infinita a tu mano. Así que, si por lo menos hemos comido una, nos llevamos esto. Uno de daño en de enemigo al azar activa este efecto cuatro veces no está mal y por 10. 5 de daño a un enemigo al azar líder combatiente pero eh, y en vez de infligir uno daño de daño combate, vale 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 5 de daño a un enemigo al azar líder combatiente en vez de infligir uno así que serían 20 vale de daño por 10. si la mesa está vacía pues lo mataría lo cual es complicado pero está ahí y luego creo que hace otra cosita con Preludio y otro combate de aliado. Tiene el poder de embestida. Se elige un comandante de escuela. Ganamos uno más uno. Y evolución, restaura de defensa de Madre mía, cuántas cosas hace. Muchas cosas. ¿Qué te parece, esto Voy a ver agua. A ver, por fin llegamos a, a mi clase preferida, que está pasándolo muy mal últimamente. Y no parece que vaya a cambiar mucho, la ¿no? cosa. Pero bueno, aquí tenemos a la tutora. Le gusta comerse a sus alumnos. Se puede hacer un dojin de ello. Yo dejo la idea, que los dibujantes hagan lo que tengan que hacer. Y está bastante bien porque es una coneja como la que teníamos en, en Nigromante, en Nigromante que digo, en Natura. Eh, se comía cartas de Natura, esta se come cartas de, de escuela. Y tiene el mismo efecto. Estás curándote por coste cero. Al fin y al cabo, eso es lo que estarías buscando, curarte por coste cero. Y también tiene formas de poder eh, curarte ella misma al jugarse con la evolución, es otra curación más. Y la enseñanza pues sería un finisher que no creo yo que se vaya a poder jugar como finisher en la maldita vida. Eh, es aumento 10: Te implica que todo el turno está dedicado a ello y tienes que jugar con los recursos que hay en la mesa, que tu rival no haya hecho nada en su turno y después tú juegues. Entonces, la veo básicamente como eso: un, una carta que va curándote en la mano. La tienes en la mano, cartas, se la vas a dar, se, le vas a dar de comer alguna que otra carta de vez en cuando, y cuando la juegues, pues. Eh, hace cierta cosa y puedes curarte otra vez pero en sí misma es eso es una mecánica de curaciones que nos faltan ciertas cosas para pensar de que eso va a poder ganar la partida sin dejar una mesa llena de cosas y a ver qué pasa uh -huh. es, el, ese es el problema que vemos con, con que le dé calculaciones de, es de no tienes una vida máxima suficiente como para poder salirte del cierto OTKs eh, y no creo yo que va a ser tan importante como para poder sobrevivir es más si le dieras a esta clase la carta de forestal, de que les pone indestructibles, guardia y, y, y les da estadísticas. Sí, pero eso está en forestal, no aquí. Uh -huh. entonces, A ti... Entonces... Entiendo. ¿A ti qué te parece? Ahí está, está legendaria. Ah, primero, más curas, chupito, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero aparte de eso... Tema de lana. Yo Creo que está un poco desfasado en el tiempo ya. O sea, después vamos a ver la de lana, en la siguiente carta. O sea, sí, la siguiente. Aunque esté mejorada para la época, que es no tener un amuleto molestando y que te puedan destruir, sino que te lo da como efecto de líder, que lo veníamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? haciendo En, en su momento un poco meme, ¿no? De decir que dar un efecto de líder que te dé lana, ¿no? Mm. Pero ahora es bastante normal que salga. Pero es que. Poner mesa hoy día es no quiero decir que es inútil, pero casi. Sí. El en ese juego... momento Lana tenía el sí. gran problema de que no tenía saltos. Esto será como que si no te sobrevive un bicho, no sirve de nada. Y siento que está un poco la misma, está sí, en la misma situación. Yo creo que puede pasar lo mismo. Pero hay que ver. Esto ayuda, la verdad. Ojalá Porque no, ¿eh? tener, Básicamente le dieron todo, que es puras de cero confusión. Uh -huh. ¿Es esto? Ojalá no. Lana de líder. Como... Si no funciona así, no funciona nunca. Como hemos dicho con Manaria, ojalá no, ojalá se pueda jugar. Ojalá. <laughs> Intentarlo vamos a intentar. Elvira, Doña, espléndida. Bueno, bueno, y el hechizo de cero es espantoso. <laughs> sí, 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 que es espantoso. Sí. Es Por pues, pues, si no había quedado claro. Sí, sí. Pues esto qué hace. A un guardia. Al final de tu turno, un restaurante de defensa de tu vida. Ya está. No, hace más cosas. Evolución. Tu líder obtiene habilidad. Cada vez que la defensa de tu líder a un el restaurador de tu turno, todos los combatientes aliados obtienen más uno, más uno. No se acumula, ¿vale? Con varias evoluciones. Como normal, de afecto. Y ella, pues, mete una curación ¿eh? pues, para matar el primer bufo. ¿Cómo no? ¿Y, Aní, por ¿qué te parece? En lo que estábamos hablando antes, de lana glorificada dos o tres años después de, de cuando le tocaría. Ahora mismo mmm, hay demasiadas opciones como para que la mesa no dure un turno entero. O que tú dediques toda la mesa a algo y el turno que viene diga el rival, ah, ahora pasó. Eh, eso lo vimos desde Baseraga prácticamente, ya se ha visto de que las opciones son infinitas para poder hacerlo. Eso a medida que van avanzando las expansiones, eh, hay muchos petabichos muy baratos, hay golpeletales que se sacan... Combinarlos. Eh, hay daño directo a la cabeza. y Hay muchísimas opciones para poder pasar por encima de, de una mecánica de llenar la mesa y ya está. Eh, el tema de guardianes, vamos a ver de que sí, hay guardianes también en esta clase. Eh, pero no os falta la mecánica para decir, vale, tengo guardianes y les saco partido. No, no, ahora simplemente es de es una forma más de poder matarme a mis propios bichos que estoy haciendo crecer. Mm. No, si hubiera alguna carta que diga de tienes que matarlo y tiene que morir con fuentes de daño individuales y no puede morir por golpe letal, hasta que eso venga, eh, el tema de bufarte a bichos en eh, poco futuro, creo yo. ¿A ti qué te parece, ahí, que vuelva a esta mecánica, de esta forma? A mí me alegra. Pasa que se le va a notar el tiempo, creo. Pero... Sí. También es verdad que los últimos dos bufos que le ha metido Haven ayudan a este deck. Tanto al, al bicho que baja por cero. ¿no? Es verdad, ese que bicho. ahora no. te cura. Uf, o sea se que saldría bien. bufado, ¿no? Sí, 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 Y ahora el bufo al. Al no sé cómo se llama. Sí, el, el <laughs> que legendario. El atajo que te cura. Sí, sí, el que atajo. También aquí, te, 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 te da una ayudita, ¿no? Uh -huh. Pero eso. Hay que darle rodaje. Con la prueba vamos a ver qué tal. Sí, se va a probar. Ojalá. Probar se va a probar. Y para probarlo, pues no da un montón de cartas. <laughs> Tenemos al lo... eh, Yo lo que no sé. ¿El qué? Si me dejas un momento. Eh, Yo lo el... que no sé es si la interacción con el Santo Regio, que es el A08 por coste 4, ¿Sí? va, a ser, va a ser buena para la mecánica. Pero recordemos que el bicho cuando sufre más de 4 puntos de daño te cura. Sí. Y se lo sufre él. Entonces tendría otra vida más el Santo Regio este. Mm. Está bueno eso. está pecho. bien, ¿eh? Eso está bien, ¿eh? Que esa, es la, esa es la mejor mecánica <laughs> que he podido pensar alrededor de estas curaciones. Porque bueno. todo lo demás tiene carencias. Ah, mira, esa por lo menos es buena, porque un bicho que si lo mata sale otro. Y si como salga el otro. Dame recordar que está, está el hechizo de, de hacer daño por la vida. Es verdad. O sea, podrías bofar al Santo más de, de pegar ocho a pegar un poquito. Si más. te lo matan sale el super Santo y si te lo ignoran pues sí. le meter el hechizo. Oye, ojo, eh. Esa es una forma de que un bicho sobreviva también, ¿no? Uh -huh. El Santo. Esa buena, ni pereza, sí es buena. <laughs> Vamos a ver la siguiente. Eh, luego aprendí de la exquisitez por 1-0-1. Si hay algún combatiente aliado cuyo ataque o defensa ya se ha sido aumentado con un efecto en juego, restaura una defensa de tu y este combatiente evoluciona. Al final de tu turno, inflige aquí daño a un combatiente enemigo al azar, aquí igual al mayor ataque de entre todos tus combatientes. Si hemos bufado bastante, pues vamos a pegar bastante fuerte. Y claro, si tenemos ya el día de más uno, más uno, pues esta carta pues, va mejorando, ¿no? Mientras más bufada esté nuestro bicho, pues mejor el tiro. Y está muy bien porque es una curación baratita y una evolución. ¿Qué te parece esta? Mipa? Me parece curioso lo que está diciendo por el chat de que esta siendo una de las cartas más conocidas de Mandaria junto con Ana y Grea, no es Malaria. <laughs> Pero sí, a ver, es una carta que tiene impacto sobre la mesa, al fin y al cabo. Eh, es lo que buscamos. Que tenga, tenga ciertas cosas para interactuar con la mesa, ya que nosotros queremos que nuestros bichos crezcan. No queremos matarlos en el proceso. Queremos que en la mesa del rival se vaya destruyendo y la mía vaya creciendo. Entonces, el que ella evolucione de forma gratuita y no tenga que chocar para, para sacarle partido, pues entraría dentro de la mecánica. Eh, entonces, lo veo bastante bien. Es una carta baratita y puede curarte. Mm -hmm. son, pues una curación de 1, igual que las curaciones de 0, son buenas. ¿Qué te pareces ahí, esta? Eh, está bastante buena, la verdad. Sobre todo porque eso te ayuda a seguir armando una mesa más grande, ¿no? Y un poco más, realmente, ¿no? Sí. Como que es otro. Bicho que cura. Cura y hace cosas. Cura y hace cositas. ¿Eh? Sí, te sale como 2-3, prácticamente, ¿no? Si tenemos. Suponiendo sí, te que tenemos sí. ya activa la, sí, la sí, elana sí. ¿no? Eh, por lo que sea, es buscable, ¿no? Uh -huh. Por sí. dos cartas del deck. Sí, es bastante <laughs> fácil encontrar. Bueno, y si necesitamos aquí un poquito de versatilidad para las curaciones, tenemos la sala de la sal Orquídea. Que si jugamos por uno, está bastante bien porque ya te cura uno al entrar y al ser destruido. Si ya son dos curaciones. Y pero tenemos un montón de opciones por tres Por 3 podemos hacer que nos cubre uno y enrogue una carta, dos veces. Que nos cubre uno y pegue daño a un comandante de enemigo azar, también dos veces, cuando entre cuando se rompe. Y esta es mi calcular mucho por pues dos veces la cura de 3. Bastante versátil la carta y con potencial ¿no? para este mazo. ¿Qué te parece, Niper? A ver, este es un amuleto que eh, si ya se jugó muchísimas veces amuletos de curaciones baratos eh, mayormente se utilizaban por el tema de que también te permitían robar como la campana este no te permite robar como la campana y eso es lo que yo he hecho de menos porque la campana era brutal pero por coste uno me parece que es un amuleto de los más rentables que hay porque son dos curaciones una con delay así que estaríamos empezando el siguiente turno curándonos ya sobrevivido un bicho pues se bufa Así que podríamos pegar más fuerte. Problema, tienes que sobrevivir un bicho. Y eso no es lo beneficioso. Entonces, eh, la segunda parte de la última voluntad, probablemente no le saquemos mucho partido. Porque se rompe antes de que podamos jugar cartas que se beneficien de ello. El preludio sí. Es una curación de uno. Una curación de uno es brutal. Eh, por uno, roba, te curas uno. El tema de los diferentes amuletos que tenemos aquí. Es complicado pensar de que vamos a sacarle partido a todos, eh, tal vez la más útil de todas sea, por eso que decía yo de la, de la campana, la sala del examen de bambú, que estás haciendo lo mismo que por la carta original, eh, más haciendo un poquito de daño, eh, digo, no, no, solo estás haciendo eso, estás robando cartas, eh, robar dos cartas es lo importante aquí eh, tienes que conseguir las mecánicas de tu mazo. Eh, estamos hablando de que dependemos, si vas a jugar alrededor de lana, de la mecánica de lana, estás tener a la lana. <laughs> si no te la has robado, estás en la B. Entonces, esta sirve una carta para poder robártela. Mm. El tema es cuenta regresiva 2, la fuera de cuenta regresiva 1, y así se rompía rápido, y podía robar el, el doble rápido. Pero no es el caso. Todo a lo mejor también tiene una utilidad de, de cara a jugar alrededor de, de amuletos. Amuletos hay ciertas cartas útiles. Uh -huh. y esta es una carta que tanto es de curaciones como de amuletos. Así que hemos hecho una mecánica doble bastante interesante. Y teniendo en cuenta que eh, hay amuletos como la Reliquia de las Plegarias, que es un amuleto de costa 3, que cuando juegas cartas te curas también. Tenemos ahí que hay ciertos amuletos que podrían entrar en juego. Este sería uno de ellos, pero creo que la mejor utilidad es jugarlo por coste 1. ¿A ti qué te parece hay este amuleto? Eh, un poco lo que dijo él, la verdad. Sí, lo sí, ¿no? Dijo todo el tipo, media hora tú hablando. Vale, vale, a decirlo todo. Sí. Eh, sí, Crystal y... Y el elana, ¿no? La, sí. Vamos a decir el ¿Cómo se llama la tipa? Puede ser el Ana, puede ser el Ana. Se llama... Elvira, bueno. Elvira. Elvira, sí. llama Elvira. Sí. Elvira, sí. sí empieza Elvira. con El. Elvira. El Ana, Elvira. Pues eh, oh, sí, es lo mismo, El. Está bien. Eh, Mejor mm. lo con Elvira también está bien. Uh -huh. Para Crystal también, claro la parte flexible no Puedes elegir la amuleta. sí de está vida. muy bien me recuerda decir, el si juegas elvira elvira vas a elegir casi siempre el de uno uh -huh. o sea, el, el base sí más que uno de los de tres pero si sos cristal puedes jugar los de tres tranquilamente realmente sí perfectamente uh -huh. me recuerda mucho el siso de portal no este que tenía por registrar tras bueno, parecido que ira jovencita indomable pues bueno mira si queréis vuestro, vuestra elvira uno nada más con guardia de tu maza a tu mano un combatiente o amuleto de clase creical de coste 4. Esta te la roba. Y tiene guardia, y esa es su que ¿Qué, te... ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Nipper? Mi... ¿Quieres decir algo más? Tres copias. alvira <laughs> <laughs> a Elvira, desesperadamente. Esta no... ¿Queréis decir algo más de la carta? Aparte de que te roba Elvira. ¿Algo hay? También ¿Algo más? una mención especial a la primera legendaria. La primera legendaria que no es como el ANA antes. El ANA a lo mejor quería jugar dos, a lo mejor te rompe la moneda y querías volverla a poner. Uh -huh. Ahora vas a evolucionar la tipa y te las otras dos no las querés para nada. Lo cual la primera ayuda a comerte. Ah, claro, te comer. Para generar la escura. Sí. Porque realmente lo siguen para otra cosa. Sí. Lo mismo un poco estas, porque como te van a robar solamente la, la Elvira y no la querés para otra cosa, uh -huh. pues así te comes esta directamente. Claro. O la juegas en campo y te comen la que robas. Claro, si claro, claro, claro. Otro bicho más. Sí. Está, en ese sentido está bastante sinérgico el deck. Es verdad, eso está muy bien. Esa sinergia está muy, muy bien. No se quedan muertas la mano, las comer de en curación. Es porque en otros decks, yo que sé, como sí. en Sefi, a lo mejor hay corta cosas que no te quieres comer porque a lo mejor lo necesitas. ¿Sabes? Uh -huh. Y por eso no se jugará el Santo Regio, porque cuesta cuatro, ¿no? De hecho, ah, sí. No claro. me había pensado en ese. Sí. El claro. mm. claro. Santo Regio. Eh... Eh, de hecho, sí. eh, ojo. O oh, sí. A lo mejor robar Santo Regio en otro deck, en control, sea bueno. También es verdad. <laughs> Esto roba Santo Regio en otro mazos. Pues. Claro, roba a coste 4. A partir verdad? de acá hasta que se vaya esta carta, los costes 4. Puede que, ser. Bueno, sí, sí. Sí, sí, pues, otro en general, en, 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 en los costes 4 han tenido mucho relevancia. Sí. A ver, estaba la mazona del Pegaso. Eh, tenemos aquí a Lucius, que estaba en, en clerical en esta ocasión. <laughs> Santo Regio, y ya ya está. Ya no hay más cartas de coste 4 que sean combatientes. Uh -huh. Y amuletas también. Y amuletas también lo roba. Bueno, pues aquí tenemos. Vale, entonces. Bah, pero el bautismo que se lo va a robar. Vale, tenemos la dama de la lumbre expiatoria. Eh, tipo escuela también así que no la podemos comer cada vez que el ataque o defensa de este combatiente son aumentados con un efecto de turno inflige uno de daño a todos los combatientes enemigos así todo pegando áreas obtiene más 1 más 1 y restaura una defensa a tu líder activa este efecto una vez si lo jugamos por 8 lo activas 5 veces y ya está es un bichito cuesta 3 no es que sea muy barato pero vamos consiguiendo limpiar, ¿no? Limpiar bien la mesa mientras vamos llenando nuestra mesa de bichos, lo cual puede ser bastante interesante. ¿Qué te parece, Nipe? A ver, otra mecánica más alrededor de esto, al fin y Y si le llegas a jugar por 8, pues este, tienes un 11-11 que ha hecho 5 eh, áreas de 1. Mm. Y eso, ella, que están alrededor de ella, son gorila-gorila. Vas a poder jugar la mecánica, pues este tipo de cartas puedes pensar en ellas. Si no vas a jugar la mecánica, pues te vas a comer una mierda. <laughs> claro, claro. Estas cartas es antes de la, la legendaria no sirven. ¿A ti qué te parece? Ahí está. ¿Te parece suficiente? Ah, ya teníamos el, las curas por cero, teníamos la lana, ahora faltaba el Kurt, ¿no? Sí, faltaba el Kurt. Uh -huh. Ahí está. Ese es el Kurt. <laughs> este es el Kurt. Literal, literalmente. Literalmente Además, a, ver, a ver lo que dices, porque Tondeque nos dejó muy marcados. verdad, tío, tondeque. A era. escala, creo que escala la larga menos, pero la costaba más, porque de por sí ella misma ya te hace uno Asegurra. sin tener el lana. Uh -huh. Si tenés el Ana hace dos. Exacto. Pasa a ser un 3-3 que hace 12 de área. Vale, no está mal. Y después escalas por cada cura tuya. Vale. Kur tenía el Evo, ¿no? Sí, Le voy a una cosa y empezabas a pegar de dos, ¿no? Pero costaba uno más. ¿Sabes? Sí, ya tenés que. Escala menos a la larga, pero en la corta es mucho mejor. Sí, eso sí es verdad. Muy interesante. A ver, la siguiente. que se ha ido no, Belerofonte, tío. Uy, qué pena, porque cuesta cuatro. Era igual, pero con Belerofonte esto sería mucho más importante. Sí, seguro que se jugaría Belerofonte, sí, seguro. Carta más mala que la gente que juega a Haven, <laughs> le gusta, boludo. Bueno, pues el himno de la inocencia. Cuenta regresiva 1. Preludio elige otro amuleto aliado, poder de sí. cuenta regresiva. Esto que copia, ¿no? Copia otro amuleto, poder de cuenta regresiva. ¿Eh? Si ese sí. amuleto tiene el agua. Este amuleto tiene di dicho poder. Resta 3 de la cuenta de dicho amuleto. Si cogemos un amuleto, lo copiamos y le quitamos 3 de, de la cuenta regresiva. Lo rompemos y le copiamos. Bueno, lo copiamos lo y lo rompemos. Muy, un poquito caro por 5. Pero podemos copiar cualquier amuleto. ¿Esto tiene utilidad? No, lo pregunto a las dos. Que no. ¿Algo que te merezca jugar esto ahora a día de hoy? No. No, ¿verdad? <laughs> no hay ningún amuleto. Ahora, ¿Un amuleto que... caro? Un amuleto caro que tenga mucho cooldown. No se me ocurre ninguno. Es que no se me ocurre ninguno. No, no hay nada. <laughs> pues. Pues no debe haberlo. Ah, pues. bueno ¿O eh... hay alguno ni porque sí rarillo. No, es que ha rotado justo. No nada. Ah, el, el dios este que se convierte en amuleto. Ah, vale. Ah. Pues nada, es, gente, más de combo amuleto en, dentro de cuatro expansiones, no os preocupéis. <laughs> Gracias a esa carta. Chica candida de las flores, por 2 2-2, cada vez que el ataque de defensa de combate son aumentados, por un efecto durante tu turno, arena <laughs> ni siquiera roba una carta. Pero solo una vez por turno, ¿vale? Sí, esta, la primera curación que tengamos con ella en mesa, nos va a dar una cartita. Copa, eh, ¿Qué te parece ni para esto? Un poquito de moto de robo. Robas dos cartas. Do ¿dos? dos dos cartas. Una por curarte y otra por aumento de vida, de ataque y defensa. Ah, vale, 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 vale. lo he entendido mal. ¿Te robado entonces? Has ¿Qué, ¿Qué te parece Ahí cobra importancia. Sí, sí, sí. Sin, sin eso sería bastante amarilla. Porque no tiene curación en ella por sí misma. Esto lo podemos plantear. Porque es doble robo. Y el uh -huh. robo, pues, viene muy bien en esta mecánica. Sí, es planteable, mira. dependiendo de cómo se configura el mazo. ¿A ti qué te parece esa ahí, esta? Que te da mucha capacidad. Para el señor fanático de la clase que tiene poca memoria, por 3-3-3, cada vez que te curabas robabas una carta. Esa carta se jugaba. Ah, robaba el una. El, si no me sí, y, y esta por dos. dos. Aunque robara una, le hubiera jugado. Pero ahora que roba dos, incluso mejor, ¿no? Uf. Joder, es, es, es una barbaridad, ¿no? Estás invirtiendo dos papás en un bicho que te va a servir. Eh, pero roba este. dos. Uno, sí, sí. no digo que y la otra solo robaba una, ¿verdad? Pero, o sea, robaba una, pero era infinito. Sí, ya, Y ella sí. al evolucionar te pegaba una cura. Sí, sí. pero era más cara. ¿Pero cuántas iba a robar? Costaba tres, era bastante. A efectos, ¿Efectos este prácticos, roba, esto sí. robaría más, ¿no? A efectos prácticos, realmente. Sí, o sea, no, necesitas menos, necesitan menos 3, para robar más. 4. Sí, esto la cortas mejor. Esta es más fácil de aplicar el efecto completo. La otra ya tenías que hacer un punto de evolución y tener algún mana extra o tener alguna coneja para estar comiendo. Mm. Entonces, son mecánicas distintas. La otra podía normalmente la jugabas cuando podías robar tres o más porque querías hacer varias curaciones no perder mano. proceso. Esta es que no tienes que hacer eso. Simplemente pegas una cura random al aire y estás robando dos cartas. Esta es bastante buena en ese sentido. Sí, okay. es Te cuesta menos el, co el conjunto total. Joder, que Estamos puede... discutiendo una 2-2 dos, dos que roba dos Es buenísimo, exactamente. Normalmente, un 2-2 roba una diciendo, carta, ¿sabes? No, dos. Menos es que recursos eso. con menos recursos, esta es mejor. Lo estoy ah, está increíble, es buenísima, ¿eh? Esto sí que puede ser importante, este tipo de cartas tan baratas que te den algo así tan importante. Esto don... parece una tontería, pero este tipo de Por cartas son dos buffos a toda la mesa, al fin y al cabo. Sí, muy buena. ¿Todavía? ¿Tiene alguna más todavía? Sí. No, esto, esto es para amuletas bueno, por lo que sea. Prelada hídrica. Agrega una corriente estelar a tu mano. Uh, así de un no Jugamos esto. Cambia su costo a cero. Y como mete siete, pues bueno. Esto por cero. Una de uno que resta uno de la cuenta a todas las amuletas. Hombre, para más de ¿Qué te parece ni pero esto? Dos tres que te pone el hechizo ese por cero. Vale, eh. Para muletos? Para muletos. ¿Para qué? ¿Para muletos? Muy bien. ¿Quieres decir algo, Sai? Es eh, esto si se, jugara, si se jugara. Si se jugara Serafín, pues vale, pero no. Estamos en ese momento de la historia. Hay <laughs> mazo a... meme de ilimitado de Serafín, sí, pero aquí no. ¿Algo que decir de la carta Eta? A ver. Eh, pega un área de uno y quita una cuenta a todos los amuletos todo. ¿Esto tiene sentido en algún mazo? Totalmente no. no. No, ni en, en cristal, ¿no? En cristal no creo, ¿no? No creo que tenga sentido. Que ya no tienen estadísticas como para pensar que ella merece la pena por sí misma. No. Y el hechizo es dependiente de, de amuletos con cuenta regresiva. Sai se murió, sí, creo que Sai, sí, so, pero, pero. Eh, no, ¿Por? Ah, se, ah, ah, no, se murió. Me ha preguntado ya. Que, ¿Que si te parece a, una mierda. Que, que si te parece una mierda o que decir algo positivo de ella. A lo mejor algo que lo que no hemos visto. Bastante. Yo qué sé. Al final es una cura. Yo qué sé. 3, 2, 3 cura 1. O hace 1 en área. Yo qué sé. Está bien. Mm, sí. Pero, si en el lana la quiere llevar, supongo. ¿No, ¿Cura esto? No, no cura. Ah, no, no curaba. No, pega, sí, no curaba. pega un área de 1. Ah, sí, 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 sí. Hace un área de uno y... O sea, y, uno y no sí, restaba 1. Entonces no. Entonces es un juego con Serafín solamente. Cuando vuelvan a sacar Serafín, ¿no? Ni Cuando vuelvan a sacar Serafín se jugará. Sí, sí, sí. A ver. Esperemos que tarden bastante. Sí, pues no creo que lo vuelvan a sacar. Bueno, pues parece ser que le gustan los amuletos raros en esta expansión. Santuario predilecto. ¿Te imaginas que toda esta carta de amuleto es igual a una mierda? Ahora sale un super mazo? Eso sí que me sorprendería. Los combatientes de clase gráfica que entran en juego tienen más uno, más uno. Preludio, exilia un combatiente enemigo con tres o menos de defensa. Ah, esto, mira, mete es como un bufo permanente de más uno a uno todo lo que jugamos. Y exiliamos algo. Vale. Bueno, ¿Querías de decir algo de esto? Está una burrada. ¿Te parece muy buena? Cuesta oh. una burrada. Qué buena que está, Lana. <laughs> ah, ok, cuesta, cuesta una burrada esto. Sí, claro. demasiado caro, ¿no? A ver, el efecto es bueno, es un más uno, más uno para toda tu mesa siempre, ¿no? Pero... Ponlo en una balanza con el Tenko. Mm. Ya. Estamos hablando de coste 4. Si es que yo prefiero bajar dos bichos y bufarlos ya directamente. Sí. Que, no sé. Eh, piensa, ¿qué prefieres? ¿Esto o Urano? Haces lo mismo. Bueno, esto es horrible. Bueno. O sea, es Cardarena ni, o ni para eso. Ni para eso. Ni para eso. Ni para eso. Es que yo eso. creo que ni para eso, ¿eh? Copa ceremonial. Te pide que tengan tres o menos de defensa. <laughs> que amuletos más, más te están sacando. <laughs> muy malos. Mm, qué amuletos más malos. Copa ceremonial. Cuenta regresiva 2. Pero eludio una carta de tu mano y un combatiente enemigo. Bueno, mira, por lo menos un removal. Y con último voluntad robo una carta. ¿Qué te parece Niper Removal este? Perdiendo es una carta de mano, ¿eh? Estás gastando dos cartas para ser a un combate de enemigo y luego robó una carta. Toma una. Eh, ¿Nipper? ¿Nipper? Me preguntó. Vale. Eh, sí. Nada, es una, es una forma de invertir una carta en, en un exiliar. Te cuesta dos. O sea, sacrificas una carta y la recuperarás en dos turnos. ¿Te parece Ese no es un pago... ¿Mm? No es un pago malo, en verdad. Pero, mm. claro... Eh, lo único lo único bueno es el tema de que no te pones restricciones a qué puedes exiliar sí, sí, exiliar a sí, un sí, combatiente enemigo ya está eso es lo más importante de todo el que no te ponga una restricción porque puedes cargarte lo que de verdad te molesta hmm. pero no no terminado inviertes dos cartas Son dos cartas en tu mano que estás sacrificando mm -hmm. para en dos turnazos para una no mm. sé si saldrá rentable al fin y al cabo, te... sobre todo teniendo hechizos como los de transformar que hay ahora mismo. Que puedes transformar algo, en un ángel que no te molesta, la verdad. Vas y va a estar curándote. Y es un ángel que te pega de uno. o sea Y muchas veces mejor. No, porque... mil... Sí, sí, porque he visto que a deshileros se siguen activando su habilidad. ¿A ti qué te parece, ahí ¿Cómo remuevas esto? ¿Te parece malo? Está bien, para oh, el cristal que se sirve. Al cristal que se sirve, puedo un otro Aunque okay, quitarte mm -hmm. una carta a la mano con cristal, un poco. Sí, duro. Huele. Pero, pero, pero bueno, hay que ver qué tal. Pero para Control Haven como concepto está bien, ¿no? Sí. La típica carta que usarías. Como, sí, la típica. típica. Sirve sí, en cualquier momento de la partida también. Puedes hacer mm. vanish en early o en mid on late, puedes quitarte sí, sí. cualquier cosa. Esto básicamente es como un poco de apoyo al mazo este raro que se inventaron de exiliar tus propias cartas. Y verdad esa pues, carta no sigue, sigue todavía. Esa carta sigue todavía. Y aún sigue. Sí. Sigue por ahí. Seguramente sea la última. No funcionó ni funcionará. Seguramente rote ya. Porque ya tiene bastante tiempo. Sí, que quieren darle Eso Es un intento de handless. Es un intento de handless en, en clerical. Es exiliar tus propias cosas. Sí, ah, no funciona igual que vampírico es... Vampírico es agresividad. Clerical no. Bueno, pues después de clerical, que a ver si funciona el. el elvira, ¿no? El no no, Elvira. Vamos allá acabas con Dimensional. Que. La primera carta de marionetas. Exhira una carta de tu mano. Agrega una copia de dicha carta a tu mazo. Y agrega una marioneta de lied y una técnica invisible a tu mano. ¿Qué son estas, ¿vale? Una marioneta bastante buena. Un 2-3 con asalto y guardia. Se destruye como todas las marionetas, ¿vale? Se cuenta como marioneta. Y la técnica invisible, esta, que da un golpe de a una marioneta. Si el número de comandantes ha destruido, lo típico es de dios más. gana más, de más 2. 120 más. Evoluciona. Vale, para combinarlo con la marioneta de esta y pegar una buena leche. A ver si todavía está, así que un poquito de marioneta todavía queda. Aparte con la evolución, marioneta 2.0, es una carta que nos va a dar un poquito de daño, tipo escuela también. ¿Qué te parece, Tony Per? El hecho de que te meta una carta en el mazo y a cambio consigas una marioneta instantánea, que no está mal, la marioneta en sí misma, es un bicho interesante. Eh, está correcto y es una marioneta que te puede resucitar, no, que puedes utilizar alrededor de orches como has dicho, mm. eso es lo bueno Ahora mismo Dimensional pues está pasando una, una cosa ahí de no sé exactamente por dónde van los tiros porque tenemos al Q-Road y, y al perder la escena pues pierden una mecánica bastante tocha al fin y al cabo pero si sigue por ahí y entonces todas las manitas que reciban pues lo va, lo va a agradecer al fin y al cabo. Y siempre tendríamos al manetista este coste 7, que se tiene como un, un bicho ahí de muy muy al final a ver si, si hay algo de utilidad para sacarle a él, que las manetas cuando entran hacen su daño. Uh -huh. Así que tendremos una maneta que tiene salto, que tiene dos de ataque, y a la cara con ella. ¿Qué no está te... tan mal. Uh -huh. ¿Qué te parece a ti si hay, esta nueva carta. Un poquito de agresividad más. A ver, Papet, es medio injugable sin ni llena, ¿no? Pero. Está, está muy mal, sí. Se va a quedar muy mal, muy cojo. Pero en Highlander está decente esta carta. Sí, yo diría que la llevas, ¿no? Te sí. cuenta con un asalto extra, ¿no? Ahí lo tenés. Sí, en Highlander yo, 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 yo digo que la llevas, sí. Es barata además, ¿no? Son dos papas. Sí. Sí, la típica carta que llevarías en Highlander. Sí. Y Puppet es lo que tú dices, que seguramente está un poquito muerto, ¿no? Ya. Más que posible. No creo que... Porque encima la caja... Bueno, cartas... supongo que se puede jugar algo. Sí, se podrá jugar. O a sea, salón se le va a llenar y la 1-1 no. Sí, la, la dorada. Te... Sí, 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 sí. Eh, se puede hacer algo. Vale. Se puede, se, puede hacer. se puede hacer algo, ¿no? La verdad es que es bastante buena esta carta. ¿eh? eh Puedes pegar 6, 6 por un PP. Muy bien. Sí. Luego tenemos la otra, la tipo máquina, que ahora vamos a un montón. vamos a las máquinas? Ahí empezamos con las máquinas, un montón de máquinas Un 3-5 con asalto, materialización, Invoca que esta carta al comienzo de tu turno Si 10 o más como de máquinas aliados han sido destruidos durante esta partida Ofensiva, si 15 o más comandas de máquinas aliadas han sido destruidas durante esta partida Aparte, pega 3 daños a todos los enemigos, líder y combatista Y nada, una carta gratuita que sale desde este mazo Si nuestro mazo pues, va de que se destruyan las máquinas Está bastante bien, aparte tiene una capacidad de limpiar mesa que le va a muy bien para controlar mientras pegamos a la carita. 3-5 aquí, todos son primos de Albert, macho. Esta expansión, la prima máquina de Albert, <laughs> ¿qué te parece, Niper A ver, eh, se ha ido el, el Magna Cero este eh, que antes se montaba la gente en ella y ahora, pues directamente está bien de Shinji estaba Magna, pero cada se ¿Sigue estando, tío? ¿No se había ido? No, no Ah, vale, sigue estando Vale, vale Sigue estando, sigue estando. Pues, Es que sigue, sigue una mecánica parecida eh, uh -huh. Son cartas que hacen daño cuando, cuando se activan Esta sería una de ellas eh, Te entra directamente desde el mazo hasta la mesa Así que sería una de esas cartas que tú quisieras meter al mazo de vuelta Con la otra legendaria eh, uh -huh. Y tiene asalto Tiene asalto, no está mal <laughs> eh, Puede hacer daño a la mesa Tiene asalto y que sepáis que la vamos a llamar Cretina, si sí, se llega a jugar, porque queda más fácil y es más divertido. <laughs> Insultándola a la pobre. Eh, ¿Te qué te parece ahí? Eh, a ver. Está bien, supongo, materialización, o sea que te la vas a robar 20 veces. Eso es verdad. Sí, eso, 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 ya sabemos cómo funciona la, la mecánica. <laughs> sí, sí. Y. poco más, realmente, ¿no? Jugar máquina, supongo. Ma... Intentar. Han sacado un montón de cartas. A ver si se puede. Entonces, asalto no gratis. Está bien. Asalto, pega bien. <laughs> bien. Sí, sí. Y ahora vamos a un montón de cartas de máquina, gente. Básicamente, ¿no? Cartas de máquina y alguna cosa más. Reportera de juguetes. Por 4 en 3, 4, máquina y escuela. Pero lo de utilidad de la habilidad, los combatientes máquina aliados que entran en juego durante todo tu turno obtienen poder de investida Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no se acumula en silla. Jugándola sin evolución ni nada, a partir de ella, todas nuestras máquinas mínimo van a estar embestidas. Y eso va a ser que tenga un poquito más de impacto y se agradece. Y con, su evolu y con la evolución invoca tres robas de producción. Así que ya con ella ya son cuatro máquinas destruidas. ¿vale? Roba es la típica, ¿vale? Es la típica maquinita, uno a uno. Pues ya está. ¿Qué te parece ni presta? Esencial. <laughs> Esencial. Es copias. Eh, la mecánica que te pone es con preludio. Ya de por sí has ganado con ello. Mecánica que hace que todas tus máquinas, al tocar mesa, puedan hacer algo. De igual quien sea, de igual lo que sea, las quieres para, para que se vayan rompiendo máquinas y que los, los niños grandes hagan cosas pues esta es la, la carta que te va a permitir todo hacer todo ello Y el turno en el que la juegas tiene impacto que uh -huh. ella misma va a poner robots con cuatro bichos que van a poder pegar en ese turno y las reporteras que juegas a partir de aquí entrarán con embestida es que vas a jugar alguna más, cosa que a lo mejor lo dudo que ya ha cumplido la misión ya está y gracias si es, por decir de que no es acumulable que ganen embestida no quisiera que embestieran tres veces <laughs> Gracias. Eh, ¿Qué te pareces si ahí, está? Eh, bastante bien. Toma mucho... El que tengan todo vestida está bueno. Para justamente matártelos cuando sea necesario. Mm. Y simplemente que tenga tu impacto. Directo. Eso mm. siempre se, se agradece. Y mucha cuenta de destrucción, ¿no? Mucho. Son cuatro en una sí, carta. Cuatro mucho. mucho, mucho. Está mucho. muy bueno, la verdad. Muy bueno. Este tipo de carta? Si sí, se quiere jugar algo así, hace falta el tipo de carta si no, no se puede. Ya sabemos que carta para Highlander de coste 3 para abajo o que tengan aumento. Sí. No busco, no jueguen estos en Highlanders. No, no, no. no. no quizás ¿quizá Highlander jugando con una máquina de cada. Quizás se puede. Quizás se puede llegar a algo. Como Highlander pierde el jetpack, tiene que buscar una forma sí. de ganar. No sé. Hay muchas cartas Hay de máquina, eh. Quizás sí que puede. Ahora que va. Porque esta, por ejemplo, otra carta de máquina. Redentor a dos manos. Por 5 en 4 atrás, con embestida y guardia. Tiene impacto directo, ¿vale? Embestida y guardia, estupendo. Y si ya puede evolucionar, y a partir de los turnos que podemos evolucionar, podemos absorber. Asolamos combatientes de cárcel dimensional. Si aplicas su a esta carta, agrega un robot de producción a tu mano. Dicho combatiente obtiene el poder de preludio, evoluciona y la habilidad este combatiente destruido al final de tu turno se está en juego. Así que convertimos... Cualquier carta en un 3-3 en básicamente que se va a destruir. Y si. cuando lo jugamos, aparte. Saca otra copia. Así que estamos jugando el x5. Doble 4-3. En guardia. Que al morir no va a curar dos defensa, Así que está bastante bien el bicho, ¿eh? Hace sus su cositas. ¿Qué te parece ni para este? El que ah, se come. Es... ¿qué es? El uh -huh. tema es que se va a comer cosas que le queremos dar de comer para cambiarlas por un 3-3 sin habilidades eh, sí. ahí está ahí está el tema, eh, conseguimos una evolución gratuita, que va diferente a las evoluciones que nosotros hacemos así que sí. ahí podríamos tener algún tipo de utilidad que entra, entra en, en pensar en Alicia, lo que sí, son evoluciones gratuitas es pensar en Alicia y este proporciona evoluciones no gratuitas, sino infinitas Infinita una oportunidad. turno, la a poder tirar. varios de estos Eso, sí. sí. Uh -huh. Bueno, si tienes y dos... Podías... Podrían ser dos por turno, claro. Si tienes dos en la mano. Uh -huh. o, o, o los que veas necesario. Tú te sí. los guardas en la mano y los vomitas cuando quieras. Sí, claro. Son cartas de respuesta, al fin y al cabo. Son vehículos sí. con evolución que se mueren al final del turno. Uh -huh. Son 100% de respuesta. Cosas que se puede comer. La que activa la habilidad antes. Una bueno, vez la activada no la quieres para nada. <laughs> Reportera, súbete al, al mesa y te como. Y otra, otra queda para doujin eh, y, y al jugarlo en sí mismo, pues no está mal. Te, te, tiene impacto directo sobre la mesa. Si llegara a sobrevivir, que a lo mejor no, porque tiene de culo, te eh, da un guardián, te cura. O sea, tiene todas las mecánicas que estamos buscando en ese sentido. Sobre todo lo veo por eso, de que es una forma de filtrarte cartas que ya han cumplido su función, como la reportera, y, y a partir de ahí pues ya tienes una curación potencial, que cuesta cara, cuesta cara, eso sí, pero si no es una fábrica de evoluciones gratuita. Para siempre. ¿A ti qué te parece ahí esta carta? Eh, te ayuda con la absorción a acelerar tu contador, ¿no? ¿No? A lo mejor te quitas un bicho caro que no quieras. Sí, ejemplo, te lo cambie por uno de uno. Encima pega tres, ¿no? Y se va a morir. Para sumar uno más a la cuenta, ¿no? Se sí, acelera eso. Sí, para eso. Después mes. Supongo. Sí. Después, por cinco un poquito en mes. bueno, son dos guardias que te curan. ¿sup? Ah, Lice por ahí. Es verdad, te puedes comer las marionetas. Puedes compartir marionetas en máquina. Eso es bueno. ¿Verdad? Sí, también. Sí, pero, eso es. Cambia una marioneta eh, por un. No sería ideal. ¿Qué? ¿Pero no sería ideal intentar hacer que el mazo entero fuera alrededor de las mecánicas de las marionetas. Ya, las pero... Ma de a lo mejor lleva el hechizo este... ¿eh? ¿Algún, algún hechizo... No sé si ha rotado. ¿El del bufo ya ha rotado? No. ¿El que del bufo? ¿Cuál del bufo? El que del bufo de Imperial. Eh, no. No puedo llevar eso. Por ejemplo. interesante. interesante. Puedes comer cosillas. Que se pueda comer cualquier carta de dimensión está muy bien. Vale, Aeromotorista Por 2, 1, 3 Mira, un Asalto Máquina de Escuela Asalto con poco ataque Agrega un Robo de Producción a tu mano Si 10 o más combatientes en Máquina aliado han sido destruidos durante esta partida Agrega un Dragón de Amalgama a tu mano En vez de un Robo de Producción Y cambia su costo a 1 Aquí está el Dragoncito este Y el Dragoncito este lo que hacía era 2 de daño al enemigo Y bufaba un villito en Mato cero. Ah, mira, claro. Juega el dragón y lo buffa el que tiene asalto y pega más. wow eh, Bueno, pues... Está bien, agrega valor y un poquito de pegada. Aunque sea, tiene poco ataque, pero bueno, un poquito de pegada. ¿Qué te parece esto, niper Ah, pero con la 10 pega bastante, ¿no? Sí, con la ah, 10 pega es bastante. Que con 10 es donde, donde mola. Pega 5, ¿no? que Estamos hablando de que tenemos, tenemos la mecánica de, uh -huh. de que tienen vestida ¿Sí? dos, porque vamos a plantear de que eso es nuestro objetivo inicial de, del mazo entonces el dragón este lo vamos a poder estampar exactamente sí Nosotros sí abrir un sí. De cuatro de ataque uh -huh. y la aeromotorista va a estar bufada va a tener mínimo 3 de ataque eh, ya estamos teniendo por coste 3 que es lo que nos ha costado toda la jugada Sí, Cin con tres de ataque cinco de daño sí de este y si lo evolucionamos no, 5 el, 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 drag el, el dragón ya está dos a 2. Claro, pega 2 y da 2 de ataque. Eh, da el 4, da, realmente, da, el dragón. Sí, claro. Por, claro. 5, 7, 4. Sí, sí, sí. Eso? Por coste daño. 3. Uh -huh. por coste 3, estamos haciendo mucho daño. <laughs> no es tontería. No, no, no está nada mal. Es bastante daño. Sí, sí, le pongaste una 4 por Puede forja, que eso nos haga llegar a las 15 máquinas. Sí, no está mal. Más las cartas que sale gratis, que pega con asalto. Oye, pues puede ser interesante ¿te qué te parece esa ahí está y sí muy buena no te parece muy buena no eso es de las cartas estas típicas que hay que cargar que cuestan dos que hacen daño de las mejorcitas porque cinco por una no aunque te cueste tres en total no sí, está bajando sí, sí, un sí, cuatro sí. tres también al lado o sea no es que no estás haciendo nada esta es muy buena está bastante ¿eh? bastante bastante buena sí lo que cuando estás con, y... con seis ya estás pegando una barbaridad de daño ¿no? Wow. Uh -huh. No solo eso, pensaré en otra cosita. Eh, sigue existiendo el, el, el hechizo este de adiestramiento de las marietas, por aumento 5. Sí, claro. ¿no? Eh, ah, pero un buffo a esta. Ah, pero Workout sin, sin el efecto de, de Highlander no sirve. Mm. Y esto meterlo en Highlander no. lo que dices Sai, que habría que meter más cartas de máquina. No, no no no, no, sé, no sé la, compensa la mecánica. No, no compensa. Hay que llegara a 10. Es la mecánica. Mm. Es buena carta, ¿eh? Esta sí que es buena carta. Sí, esta es muy buena. Está muy buena y seguramente es una de las, una de las cartas que ayude al matar sí sí entre esta y la que sale del mazo el manna espada si, lo, si no te lo han matado y, hacer el, quizá él. y quizá, el quizá leche, él. es buenísimo quizá él no se entrará, supongo que sí. sí seguramente sí mejor Pero que el bueno, otro en... mejor que el otro siete es que, que resucita las máquinas en este tipo de mazo no y en, en el otro en el que había ahora bueno, el que más o menos había ahora Era más útil, pero en este no creo Porque primero son casi todas Máquinas baratas mm -hmm. Puede que no se lleve A ver, a lo bueno de este mazo Es que como te puedas comer las cartas Con la otra carta, puedes ser más greedy Y en las malas te las comes y ya está. Eso está muy bien Ha metido mucha mecánica de en esta pasación Eso sí está bien Pero el Kilzael yo creo que sí que cabe perfectamente Es una carta que Muy a malas va a recitar la mesa y a buenas pues te ganará la partida mm. sí Gladio también puede bufar sí eso también bien. y también mm. a ver pues tenemos Joffre maestra lo ha aplicado por 2, 1, 1 uno Si cinco más comedia de máquinas mira 5 han ah, sido en esta partida invoca un organismo mecánico y esta es la típica que <laughs> apa de las cartas que ha de máquinas no sé si la gente se acuerda. Robo una carta que hay es que jugar a otra carta máquina. Por no, lo que sea, bajas. sí, me acuerdo. <laughs> Qué buena. Qué buena. Y además, cuando te, se te muere, te da un, un robocito de esto, además. Oye, pues no está mal esto, ¿no? Es si cuesta lo mismo que costaba el organismo mecánico. Y podemos sacarle un, un poquito de robo. Tu fue hermoso. Bueno, pero gente, ahora no hay recuperación de papás como viene ese mazo, que era lo que estaba más roto. sí, ya no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Supongo que no sea igual. ¿Qué te parece qué te parece a ti, Sainz, esto? La vuelta al organismo. Bueno, poquito de robo, ¿no? De por sí, el bicho por dos está bien porque son dos máquinas en una. Y ya cuando lo activo consigo cinco, tener ser tres y un par de robos, ¿no? Con el organismo. Mm. Es cada vez que juegas, no cada vez que invocas, tener en cuenta eso. Es verdad cada claro, vez es que juega. ¿Tú, Pero, ¿tú cómo ves, Nipo? ¿Tú, ¿Crees que esto puede ser una carta importante para el mazo? Sí, además yo lo que destacaría más que nada de este es que es una carta excelente para ser la siguiente a la que da en tenemos una, una carta que proporciona algo de máquinas con cinco máquinas eh, podemos estampar inmediatamente este eh, y podemos hacer muchas cosas eh, en verdad yo creo que eso es lo más tocho de esta carta el tema de que eh, no solo consigues el organismo mecánico sino que además lo puedes conseguir rápido estamos viendo de mecánicas de 10 eh, máquinas de 15 máquinas pero nos falta algo que no sea de 10 esto no es uh -huh. como los nexos, que activabas un nexo y ganabas la partida. Uh -huh. no, esto es algo que vas grindeando poquito a poco y necesitas algo que sea útil, pero, eh, rápido. Una carta que los puedes sacar rápido, esa mecánica. Ah, ah, mira, están diciendo por aquí que con la carta esta de resonancia, de capa que se activa el resonancia recupera papel. Como roba activa resonancia, puedes ir recuperando papel un poquito. Pero no sé, eso es muy enrevesado. Es muy cara. Se ha revesado. Muy caro, eso vale 5 esa carta. Y no ni nada. Vamos a la siguiente. Vas de marioneta. Bueno, si, alguien, si queréis jugar marioneta, otro son marionetita. Invoca una marioneta 2.0 y una marioneta. Aumento 4 las marionetas 2.0. Invocadas obtienen poder de última, última voluntad. Invoca una marioneta. Y las marionetas invocadas obtienen poder de última voluntad. Invoca una marioneta 2.0. Si Se invocan a entrar allá Y podemos sacar muchos cuerpos para extraer muchos cuerpos. ¿Qué te parece, Nipper? Muy barato. <laughs> Qué pena que le hicieran ya no esté. Mm -hmm. Sacarle un partido de verdad. Eh, te las está invocando en la mesa en lugar de dartas en la mano para que se las puedas de dar de comer a Orchis. Eso es un detrimento. Porque lo ideal sería lo contrario: de que te las dé en la mano y tú vas a jugar con ellas lo que quieras, ya que la marineta cuesta cero. La 0. La 2.0 cuesta 1. Pues son costes que tú puedes jugar con ellos muy sencillamente y aquí te está obligando a jugarlo todo el mismo turno. Entonces, hay muchas posibilidades de que eh, se quede algún daño sin haber aplicado o al contrario, de que haya eh, insuficiencia de daño y no lo puedes aprovechar adecuadamente con Orsis. No, no hay aquí nada que digas de, ay sí, necesito imperiosamente el que me mueran muchos bichos este turno. Ay no, no mm -hmm. está. Lo único sería la, la Loli. Que la Loli esta es la única carta que se aprovechaba de ello y ya no está. Hmm. ¿A ti qué te pareces ahí esto? Algo para marionetas. Mm. Ramaban. no están en mano las marionetas, un poco meh. Tiene aumento, tiene aumento 4 para ser relevante para generar. Eh, el no el aumento sea? 4 es jugarla dos veces, básicamente. Mm. <laughs> Porque sí, sí. tengo con 3 3 y un oh. 1-1. El aumento 4 le da la Word y poco 3 y sí, sí, 1, sí, 1 sí. ¿sabes? Es de jugarla dos veces. No, no siento que se diga. Para nada, ¿no? Antiagro ni... para Highlander, supongo, si no crees. Highlander sí, se puede pero... llevar, por otro en aumento. Es el único aumento dimensionalmente. Sí, porque en Puppet, Puppet ahora que no puedes no aprovechas realmente destruirte, bicho, ya. Mm, no, ya no. No te, no te alicina. Pues sí, para Highlander, como mucho. Como una copia. Lo bueno de que Highlander es que como solo tienes que llevar una copia. Pues sí, entra. Poner una. Ahí está. Es difícil que no entre ahí. Pues tenemos la ingeniera del sumo. Increíble. Eh, tiene dos, dos, guardias, máquina y escuela. en máquina. Si dan más como de máquina aliada, han sido destruidos en esta partida. Ganamos dos modos y te cura dos. Aparte, te da un robot de producción a tu mano cuando muere. Bueno. Eso, lo das, eso está, te lo da siempre, ¿no? Bueno, pues básicamente un 2-2 que no va a dar un robot y a veces va a ser un 4-4 que a veces no va a curar. ¿oye? ¿Qué te parece, Niper? En eh, su mecánica, si está activado lo de las 10, está bien, está cura. Sí. Las curas siempre vienen bien. Es una de las mejores mecánicas de este juego. <laughs> eh, ¿Y estarías pagando por 2 o 4? No uh -huh. es nada despreciable. El robot ese que te proporciona siempre se lo puedes de, de comer al otro y que te lo transforme en un 3-3. Sí, lo, lo evolucionas en la mano. Uh -huh. ¿A ti qué te parece no, no es mala carta y si no es una forma de, de conseguir no, no, no. avanzar. Está bien, está bien. Son muy baratas. Las baratas son más. ¿Qué te parece a ti esto? Ah, más máquina, ¿no? Más máquina. nada no, mucho más. Más máquina. Mm. Puedes seguir no. sumándose ahí. Mm. La única incógnita que queda es cuánto... Qué tan rápido vamos a llegar a esas 10, ¿no? Sí. 10 o 15. O sea, eso, ayuda, ¿no? eso es lo que hay que comprobar. Y tenemos la coleccionista de munición: 1-1 uno, uno, por uno. Descarta una carta de tu mano. <laughs> es ¿Qué la, de la descarta? ¿Todo descartan, Hijo no, de puta, no. <laughs> Todos descartan menos. Hijos de bronzo. Todos descartan menos dragónico. Descarta una carta de tu mano. Crea una copia de dicha carta de tu mazo y roba una carta. Si ha descartado una carta máquina, inflige un, un punto de daño a un combatiente enemigo al azar. En máquina pues para meterte la otra, para el deck, no para, para meterte la para otra, que no ¿no? Los que la materialización, ¿no? supongo que sí, no, sí. Bueno, sí, para meterte de carta, realmente de... es eso. Algo más que decía, ¿Carta? Está, está bien en el sentido, en el sentido, porque es, es un bicho 1-1 que camine mal. Una opción de poder matar ah, ro a Roba cartas, a ver, te descarta una y roba otra. Es bastante buena realmente, ¿no? Y, y te la meten en mazo. Uh -huh. y, y hace un puntito de daño. Para Sí, yo la voy a agradecer mucho. Y ya creo que faltan poquitas. Bueno, pues aquí tenemos una que parece una máquina, pero no una máquina. Reliquia Preterita. Pero el invoca dos robas de producción y todas las robas de producción aliada evolucionan. Costa 6. Esto creo que tiene un poco de pinta de carta de arena. ¿Qué os parece? Mm, es marilla. Es que, sí, Realmente sí. no es una máquina, es una planta. Es una planta. Una no planta con robot, Carta de arena, ¿no? Yo diría. Y ya, y ya creo que esta es la última. Foco luminoso. Lumínico. Invocado a analíticos. Artefacto también. Artefacto también, gente, que, que está un poco mal. Inflige que daño come de enemigo aquí se iguala el número de cartas de artefactos aliadas en juego, ¿no? No está mal. Y que daño en de enemigo igual a número de artefactos. Si sacamos dos analíticos que nos dan robo. ¿Qué te parece Nipper esto? Artefacto ahora. Es un robo con delay. Eh, que puede hacer daño a la mesa. No es tan descabellado como podría haber sido, la verdad. Podría haber sido una mierda pura y dura. Y, y esto pues no es tan mierda. El tema de ponerte dos bichos en la mesa, que te pinten robar. Y son dos, uno, al fin y al cabo, no hay que ellos. Estás uh -huh. matando otro bicho o haciéndole dos de daño mínimo. Que no está mal. ¿A ti qué te parece esto, ahí? Me parece que ya terminamos el análisis de cartas. Sí, ya te Pues perfecto. Sí, es la última carta. Wow. Estoy, ya, estoy ya cansado, Hola. Bueno, que... bueno, ¿qué vamos a jugar? De todo lo que acabamos de ver, vamos a jugar pelu, vamos. Sí, realmente sí. Realmente sí. Igual también, también te digo, esa es, es solo mi opinión. No lo contrasté con nadie. ¿eh? O sea, a lo mejor. Bueno, lo mismo. Me acuerdo, mi equipo. Lo mismo la gente se lo olvida. Con la, con la expansión Eva, la gente se olvida a los mazos. Por lo menos unos pocos días. Luego, luego lo recuerdan. Pero sí, puede ser, puede ser. Yo, no, yo, yo estoy de acuerdo contigo que la gente. Se pone a de hardear con do, dos minutos de la expansión. Pero yo, yo sí voy a probar muchas cosas. Quiero probar Manaria. Elvira, que no es lana. El máquina de portas me, me llama mucho la atención también. Bufa, incluso. Yo tengo no sé. interés por ver a ver cuán cuán tóxico puede ser el de control imperial o el de forestal. Uh -huh. A si, ver si lo que le han aportado para intentar ser tóxicos se, es suficiente. O hay que recurrir a otras mecánicas distintas. A ver qué se Y puede claramente jugar, quiero, sí. quiero jugar algo de, de Lana, en este caso Elvira, a ver si es factible jugar alrededor de ello. Pues a ver qué se puede jugar. Pues queréis decir algo antes de. Y Vampírico, el OTKS, quiero uh -huh. verlo, la verdad. ¿Algo más que queréis decir antes de acabar? Pues yo estoy ya deseando, deseando callarme yo quiero jugar Miku yo quiero jugar Miku <laughs> también también eso bueno a mí por ejemplo eh, si podemos destacar algo que sí que se han esforzado eh, los City Games es que eh, me parece que esta es una de las expansiones que mejores ilustraciones tenemos eh no son muy buenas eso sí es verdad y por lo menos llevan vampírico el tío que escogieron para la temática esta que le den un aumento de sueldos porque me encanta <laughs> sí la de Blood creo que me han gustado mucho en general eh impresionante no, la carta que bien. más me gusta es el hechizo <laughs> el hechizo este de coste 1 ah está muy guapo y aquí hace la golem que le pidan bueno eh, 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 se metió a sí mismo en el juego está ahí eh, correteando y después eh, abrazándose a la profe o sea no bueno, digo nada pero pues... esta expansión da para muchos dojen. <laughs> Pues, si no queréis decir algo más, yo solo quiero decir que intentáis jugar lo que más apetezca. Y si todo es Spellbook, pues bueno, ya hará algo C-Games. Y si no, pues nada, intentad disfrutar la expansión. Mucha suerte con los sobres. Tengo Así ganas es. de ver cuánto nos estamos equivocando en el análisis de hoy dentro de una semana. Hmm. Bueno, Isai, ¿tú qué vas a jugar? ¿Vas a jugar Spellbook? Sí. <laughs> Muy bien. Después de eso. <laughs> y luego ya veremos. <laughs> bueno, pues muchas gracias por estar hasta aquí todo este rato, que han sido muchas, muchas horas. Y nos vemos mañana con las cartas nuevas. Adiós.